¿Qué onda, hijos del demonio? ¿Cómo están? ¿El rey del reto? Bueno, ya está, ¿no? ¿no? No Estoy haciendo el imbécil, la verdad. Perdónenme, discúlpeme, no quería ser así. <coughs> ok. El rey del reto sigue, ronda número 2. Ronda número 1, do Dos Dos motherfuckers. Ayer tuvimos el encuentro, Jesus y yo. Hoy toca a Enzo Lux y Tizaf, Canal en decadencia siempre. Si gana Enzo, el verdad regala 100 sí membresías. Tus, <laughs> Tus huevos. Si gana Enzo, Black Josué 5U4 regala 500 membresías. Ay, qué bueno es, la verdad. Tenemos todos un aplauso en el chat, amigos. Denle un aplauso a Black Josué porque va a regalar 500, membresías si so gana. ¿Qué? ¿Que si Tizaf gana, gana? ¿Regalas mil? ¡Oh my god! De verdad, qué buena onda. Qué buena onda. Bueno, este, a ver. No está todo, todo preparadísimo. Porque bueno, estuve muy ocupado haciendo otras cosas. Lo malo. Pero bueno, todo lo que tiene que estar preparado está. A lo mejor me van a ver un poquito ahí moviendo algunas cosillas por ahí, camaritas por acá. Pero bueno, todo, todo piola, todo todo chingoncito. Déjenme preparar una cosa que sí que tengo que tener lista. Un momento. Y mientras, díganme cómo están, si ya comieron, si ya cogieron, lo que ustedes me quieran decir, que me quieran contar a la verga. A ver, contador de. Ajá, contador de quién sabe qué. A ver, eh, lo que comenté en, en su momento y que a lo mejor algunos no vieron porque no estaban ayer, pero. Este Tizaf no puede ser directo, por lo tanto, seré yo y será Softik quienes vamos, vamos a estar transmitiendo su, este, su live desde Discord. Y también vamos a estar ahí metiéndonos al de, al de Enzo. Nos vamos a ir un pim, pum, pam, papas. Ahí el de Enzo, ahí el de Tizaf y así, ¿vale? Eh, creo que Softik lo tiene mejor acomodado que yo. Puede ser, puede ser. Eh, 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 eh. Así que bueno, vamos a tener dos pops. Si quieren ver como todo al mismo tiempo vayan con softic y si quieren ver como todo así uno y luego el otro y luego uno y luego el otro pues quédense conmigo. Si no estén entre los dos su madre de la América. Y También con Enzo evidentemente Enzo está participando. Obviamente quiero que Enzo tenga el máximo apoyo ahora mismo por favor ¿eh? por favor. A ver contador de tiempo timer. Ajá. ¿Cómo están amigos? Les mando un beso a todos. De verdad los quiero mucho. ¡Los quiero mucho, compañeros! ¡Ay, tienes los chiquitos! ¡A ah, mi ña, pendejos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Es que se excitan demasiado. Tranquilidad, por favor. A ver, entonces, mira, esta va a ser la transmisión de motherfucking t Ahí está. Ahí está. Ahí se va a ver. Este. Esto le pegamos mi cámara. Mi cámara, mi cámara. Where is my cam? Mira, aquí está mi cámara, por ejemplo. Mira, vamos a copiar aquí. Ajá. Y lo vamos a pegar acá. Ajá. Ajá. Oh, perfecto. ¡Qué guapo eres el verduras, carajo! A ver, entonces... Y luego esta... Venimos aquí, la copiamos... Y esta va a ser la transmisión de Enso, Pero todavía no está... ¡Puta madre! Pegué lo que no era... ¡Fuck me! A ver, esto por acá... Así... 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 ¡Ajá! 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 ajá. Y así, sí, papito... ¡Ajá! Copiar... Copy... Paste... ¡Ah! Ahí está... Mi cámara, como están guapos... A ver si eso ya empezó para irle metiendo turbo... Nitro... For whatever... Si uh -huh, uh -huh, uh -huh. tienes mi dirección Pues a ver si me vienes a echar una visita Hijo de la chingada Te reto Te reto a que vengas Si no te da culo La cuca se te hace así Vale, aquí tenemos el directo De, de fucking Enzo Lux El mejor Esto lo ponemos así Vamos a hacer Mira, me está viendo Enzo Enzo, te mando un beso Guapo que me, me entro en el directo de Enzo Y me está viendo yo un beso para mí, para mi querísimo Enzo. Este. Esta captura de ventana por aquí. Ajá, perfecto. Increíble. Vamos a ponerlo así, así, para que se vea bien vergón. Vamos a ver si se ve bien vergón. Se ve bien vergón. Mira, mira, mira. Yo ahí veo un video de, de una verdura sabrosa, ¿eh? es lo único que voy a decir. Yo ahí veo un, un video de una verdura sabrosita. Quiero ver que esté súper bien el directo de Enzo. Creo que me sirve que esté así. Me sirve ¿Por qué te me voy a ir acá? Ok, perfecto Todo bien Ya increíble Increíble Y ya está Ok Ya tengo más o menos Todo controlado Yo ahorita nada más Queda poner este El contador de Tizaf, Que ya lo voy a hacer de una vez Y ya me voy a llamar Con esos señores Para hacerlo bien Bien chiquito Y bien, bien gordito Y bien sabroso ¿De acuerdo? Ah uh... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí, record make, ajá, así estábamos con esto, bueno, esto es una mierda, odio aquí, el contador este de los huevos, muertes, 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 ¿cuál era este? Muertes, voy a copiar este texto de acá, perdónenme, yo, yo quería hacer esto desde, desde antes para no tener que estar haciendo esas mierdas como en directo, pero pues no pudo ser, al chile, vale, vale corneta, pero bueno, eso lo arreglamos rapidísimo y ya le damos a dar bien duro, ¿ok? Ok, Albert. Gracias amigos por no dejarme nunca en visto. Ok, esto por acá. Esto por aquí. Ajá, perfecto. Igualito que yo. Claro, estoy preparando esto para Tizaf, porque Tizaf no va a tener esto en su, en, en su pantalla. Lo tenemos que tener nosotros eh, por, por él. ¿Vale? Así podemos tener un, un, un track de lo que va a ocurrir. Ajá, esto aquí. Vamos a copiar. Esto va a ser para el reto que vaya a tocarle al Tizaf. Y ahorita lo cambiamos, ¿vale? Nada, me falta poner el contador. Que el contador es una puta basura, lo odio. Con toda mi alma. Pero bueno, eso ya lo ponemos en un ratito. Ay, mira que ahorita es el delver. Vale, amigos. Yo creo que ya estamos listos. Este voy a mandar mensajes de Discord a estos chabones para que ya se pongan en llamada. Y a ver qué show. Estoy. Everyone on. Enzo, I'm ready. Estoy listo. Softic, también. También. Ahí está. Vale, voy a ponerme aquí ya de muteado. Sí, no bien, no soy... hola. hola. Hola, amigo. Hola. Este, Te vas a caer a drag? Luego nos vemos. Ya me muteo, güey. Ya me muteo. <laughs> ya, espérate, espérate. Me ah, okay, muteo. Okay. Vale. Eh, Tizaf, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, mi rey? Hola, hola. Este, un poquito enfermo, pero... Vamos a darle. ¿Qué te pasa? Cuéntanos todo, por favor. La este, perinicia. Yo digo, el, ya me cagué de en, de encima ahorita. Buenas. Ya te cagas encima, Sabiendo ah, que... ah, está padrísimo. Sabiendo que Lenzo tiene mil horas en Resident Evil 4. Ah. No, <laughs> más o menos, tipo, es una estimación. Porque en, en la consola no, no, no medían las horas, pero. No es una paso estimación. ni de tres. Yo, imagínate. Bueno, sí, pero. Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que. Creo que vamos a averiguar el día de hoy verdaderamente quién es el más vergón. Enzo, Enzo, ¿se le escuchas la voz? No, no. Eh. <laughs> Enzo, ¿Cómo que no, Enzo? Tienes que decir que sí en este momento. <laughs> Enzo, por favor. No me quiero es que eh, me empiezo a presumir y después me muero en media hora. <laughs> no, 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 no. A ver, eh, hay que recordar una cosa, ¿vale? Esta ronda va de morir. O sea, ese, ese es el propósito de esta ronda. Eh, no es pasarse el juego, es morir. Por eso todo es tan fulminante y tan jodido. Así que claro, vayan no. con esa mentalidad, caballeros pero no significa que vayan a morirse, más bien es cuestión de que traten de sobrellevar los desafíos, jugar de, de manera táctica y con cabeza, para que puedan sobrevivir lo más que se pueda, ¿no? Así que Gente bueno... en el chat... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, vamos a esperar a Softik ahorita que, a, a que venga para presentar el subreto, la condición de esta ronda... Y mientras quiero saber cómo se sienten ahorita en plan, ¿nerviosos? ¿Están tranquilos? ¿Confían en sí? Cuéntenme un poquito así. Enzo, adelante. Bueno, eh, estoy nervioso, sí. No tanto como en la primera ronda, no sé. Haces eh, okay. que... Porque... Bueno, a ver, no, no, quiero, quiero hacer un poco de hype, sí. O sea, me, me tengo fe. Eh, no, o sea, con, con la experiencia que tengo en el juego, creo que me... Me juega a favor. Eh, el tema es eh, mirando a futuro, ¿no? Porque o, o, o pierdo acá o, o pierdo en la siguiente ronda, ¿no? Porque me, me tocaría contra el, el dragoncito. Eh, entonces. Nah, porque es un speedrun, ¿no? La, la claro, va a ser speedrun de ambos juegos. Claro, y, y si de el, 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 el el no speedrun. Sí, este. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que pasar de ronda, independientemente si vas a perder o no, ya tiene su mérito. Sí, sí, que o sea, okay. yo no me desanimaría por eso. Es como un honor haber pasado de a, hasta la final, ¿no? O sea, no cualquiera puede decir pasé a la final. Ah, eso sí, eso sí. está muy bonito. Eso es como es, es como si ya también no hubieras ganado tú, ¿sabes? En, en, de cierta forma. Así que yo lo veo en eso. Ah, sí, sí. Y, lugar, y claro, pero... aprovechando, <laughs> me voy a pasar un poquito más tiempo contigo porque el otro día no pudiste estar para ah, la sí, primera sí. entrevista. Eh, ¿Tú cómo te viste en la primera ronda? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu trayectoria? Bueno, eh... Bien, eh, había apostado a, a que los otros no les iba a ir muy bien y por eso iba a pasar con un reto fácil y bueno, eh, de, fue una buena apuesta. Sí, sí. Y, y, y nada, este en sí fue una partida casual con algunas eh, consideraciones extras. O sea, es que a, de, a pesar de, de todo, lo, lo que más me costó, lo que más me rompió las pelotas, fue algo que creo que nadie se veía venir, y era eh, tirarle los huevos dorados a Salazar. ¿Cómo? porque no tenía hood o sea claro, yo me guardé los dos huevos dorados y después iba con Salazar ah, y claro decía, no puedes apuntarlos. Y, y claro y, y la trayectoria que hace el huevo mm. es súper random y entonces sí. eh, o sea, tuve que intentar como no sé tres o cuatro veces más o menos hasta que me cansé y compré unos sacoetes porque Ajá, <laughs> ah cómo y, y encima... <laughs> no ocupaste los huevos al final no no y me compré los sacoetes y justo en ese intento sí le pegué los huevos o sea que ah, me quedó un sacoete guardado no okay, pero okay. En, lo peor es que tenía el save antes de Krauser. O sea, tenía que hacer Krauser y después Ajá. todo el capítulo ahí revisando todo el castillo sí, buscando claro. enemigos. Y, y después, nada, fue, fue lo que más me tranqué. Y después, nada, el otro. Bueno, a ver, la falta de melee y falta de granada. Soy yo que jodía las pelotas, pero eh, me acostumbré. Ok, ok, ok. Eh, he de decir que me sorprendió un poco de que lograses quedar. Porque, como tú decías, o sea, este era el reto que menos valía. Aún haciendo lo perfecto, habían pocas posibilidades de quedar y aún así lo lograste. Así mm. que ahí también queda la reflexión de a veces el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Así ah. que muy inteligente de tu parte, Enzo, haber, haber ido por la... ver, por, bueno, porque tampoco... O sea, no es segura, segura, pero ir por la más segura que podría claro. haber. Y pues bueno, claro. estás aquí ahora mismo. Eh, ahorita la ronda 2 vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero si llegas a pasar a la ronda 3. ¿Te preparaste? ¿Hiciste algo de speedrun? ¿Sabes alguna estrategia? ¿Algo? Eh, o sea, lo sé, pero de forma... Eh, de, de antes del evento, o sea, Ajá. yo sigo a speedrunners de, okay. de los dos juegos. Y, y nada, o sea, lo, los conozco y a veces en partidas casuales suelo aplicar alguna que otra estrategia, pero... Eh, no, no, nunca hice speedrun así como tal. Ok, vamos a comprobar qué tal le va a nuestro querido Enzo. Y bueno, ahora sí, Tizaf. ¿Cómo estás? Aparte de con fiebre, ¿estás nervioso? ¿Estás tranquilo? ¿Confías estoy, en tus habilidades? Estoy cagadísimo okay. de miedo porque el lenzo sí me, me, me da bastante miedo, me impone uh -huh. respeto, la verdad. Bueno. De todos los demás les tengo, bueno, los conozco, sé sus fortalezas y debilidades, pero de lenzo como no lo topo mucho, no, bueno, no he hablado mucho con él, no sé uh -huh. si sí, estoy cagado de miedo con ese güey. Entonces posiblemente pierda, pero voy a, voy a dar lo mejor de mí, voy a ver qué, cómo le hago. Esa eh, es la actitud. Sí, 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 sí. Tururu quieren que cante. Tururu, canta cantando no mucho. <laughs> bueno, no entonces puedo, no cantes, no puedo, una mierda. Que... Este, ok, soft Tick. Por favor. Buenas. Adelante. Comenzamos ya. Comenzamos. Ok, muy bien. Miren, les voy a compartir la pantalla para que vayan, este, para ah, que Elber ah, también ah, lo ah. pueda poner en su canción, obviamente. Sí. Déjame, aquí está. Espectacular. Ok, veamos por aquí. Se ve, ¿Se ve todo? Se perfectamente ve perfectamente, que todo, que mi queridísimo Erizo. Se ve bien. Ok, muy bien. Muy bien. Eh, eh, los mismos retos de ayer, básicamente. Eliminamos de la, de la lista el reto que hicieron Elver y Jesus para que vaya para que no esté eso y que no sea como muy repetitivo todo el tema de, de, de los retos que vamos a ver el día de hoy. Uh -huh, Pero uh -huh. los demás son básicamente los mismos. Eh, si, si gustan, le doy un pequeño repaso nada más para que la gente que no haya estado en el día de ayer se familiarice un poco. Tenemos sin curarse, que se explica a sí mismo, no, no hay nada que decir aquí. Sin mejorar nuestras armas. Sin, sin vender ningún tipo de recurso. Pueden utilizar todo lo demás que es el bonero. O sea, pueden comprar cosas, pero no pueden venderlas. Entonces, si llega a tocar eso, tendrían que tener un muy buen manejo del tema del dinero. Para ver si pueden llegar siquiera a pasarse el juego. Sin lutear. No pueden ni abrir cajas, ni lutear enemigos. Nada, 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 nada. La verga. Solo cuchillo y segadoras. Y como último eh, la dificultad alternativa. Aquí si gustan en el caso de que llegue a tocar esta dificultad se la explicamos al chat, pero lo mencionamos ayer brevemente. En resumen es cambiar de arma cada vez que se encuentren con un buen héroe. Muy probablemente algunos de aquí lo conocen porque Psychotops en su momento ya le hizo un video justamente a esta entre comillas dificultad alternativa, así que es, es conocida. Vaya es un video que tiene muchos millones de vistas, la gente lo conoce. En el caso de que salga, le explicamos más a fondo, ¿ok? Perfecto. No sé si tienen algún otro tipo de duda o, o algún otro comentario que, que quieran hacer. Por mi parte, no. ¿no? ¿Ok? No, no, no. Cuando ustedes digan, le damos a la ruleta y que sea lo que Dios quiera. Pues yo creo que ya, ¿no? O sea, sí de una para ver qué pedo, qué show. De una. De, de, una, una. de una. Dale. Hoy no hay música, hoy no hay música pica porque si no sale el puto copy de mierda. Sí, bueno, va, le doy. Tres. ¿Lo puede hacer Tizaf? ¿Cómo? Por mientras Tizaf puede decir. Adelante, Tizaf Eso, eso, dale, ahí, dale. Ahí. eso, 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 dale, dale. Tres. Dos. Uno. <risa> 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 ¡Oh, valió. Dificultad alternativa, ¿eh? Alternativa. Alternativa. ¿Quién, ¿quién escribió esto? Increíble es dificultad, eso? ¿eh? Esa es, es, es <laughs> increíble. Esa dificultad está más cabrona que la alternativa, incluso. ¿Qué ¿Quién escribió eso? ¿Quién es ¿Qué, eso? Esto? ¿Qué, es, ¿Qué es la dificultad alternativa? Bien, ya, bueno, eh, vamos a ignorar esto, ¿ok? Les ah. explico. Muy sencillo. Eh, lo acabo de mencionar, pero bueno, le, lo, lo vuelvo a, a comentar. Sí. Básicamente, en el juego van a empezar con una sola arma. Cada vez. Sí. Que se encuentren a un buenero, tienen que vender esa arma y comprar otra. 100%. O sea, no hay, no hay chance de, bueno, es que no quiero, me gusta mucho esta arma, me está yendo muy bien. No, no, no. Tienen que cambiarla, sí o sí. Va a haber un ciclo de armas. Eh, obviamente no van a poder estar siempre cambiando a un arma diferente porque se van a acabar en cierto momento las armas que te vende el buenero. Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que puede ser un poco más complicado aquí es tener en mente las armas que ya compraste y cuál es la que toca, ¿no? Porque es un ciclo. Es un ciclo. Las armas siempre tienen que estar como en rotación. Entonces, hay que tener un poquito en la cabeza cuál fue la primera arma que compré, cuál fue la segunda y demás. Igual tenemos la ayuda del chat. Tanto del chat de Elber como del claro. chat de Enzo P pueden estar así como tal vez puede haber alguien anotando las armas que vamos comprando y tener un recuento ahí para saber más o menos cuál es la que sigue o cuál no puedo comprar y así. Sí. Tampoco tiene que ser 100% 100% así específico de, toca esta y esta tienes que comprarla, ¿no? O sea, hay un poquito de juego y ustedes deciden más bien cuál comprar y, y cuál creen que se les acomode mejor a, a lo que creen que pueda llegar a venir, porque recordemos que es un randomizer y nunca saben qué se van a encontrar. Claro, 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 sí, sí, true, true, true. Entonces, vaya, es una dificultad que creo que se adecua mucho al tema del randomizer, porque para, bueno, para el que hay alguien de aquí, si el, si el chat no lo sepa, no solo se randomizan todos los enemigos que hay en el juego, sino que también se randomizan las armas que vende el buenero los objetos que vende y los precios de dichos objetos. Entonces, chito que queda muy bien con, con el tema del randomizer, porque le, pues, le da otro juego, ¿no? Le da más jugo y no nada más es ver a alguien pasarse el juego randomizado y listo. Porque de eso ya hay muchos gameplays en YouTube. Correcto. Pues a sí. mí me da miedo lo que les tocó a esos señores, ¿eh? Se ve un poquito uh -huh. chiquisiquis. Cabe mencionar también que no es igual la dificultad que les tocó a, a, a Elver y a Jesus en el día mm. de ayer, porque ellos, si llegan a quedarse un poco atorrados en una zona, sin problema pueden utilizar el cuchillo o pueden utilizar granadas y demás. Intenten no depender 100% de ellas, porque, pues, bueno, supone que la dificultad basa en estar como que siempre cambiando de arma, pero se puede utilizar. O sea, no, no hay ninguna restricción en ese sentido. Claro, sí. El cuchillo sí, y esto. Sí, cuchillo, Ajá, ganadas sí, eso, eso puedo utilizar. Todo se puede ocupar. Todo se puede ocupar. Patadas, okay. granadas... Sí, sí, todo, todo, todo. No sé si hay alguna... Otro... No sé, algún comentario, alguna duda. Sí, no, sí, sí, no, sé. no, 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 no. Yo lo entendí perfectamente. Ok, perfecto. Enzo, ¿también todo correcto? Eh, todo bien. Perfecto. Excelente, Vamos. amigos. Pues bueno, creo que ya va siendo hora de iniciar, de arrancar los motores. Este... Miren, pasando la semilla. Vamos Ahora, a pasar la semilla, la semilla a continuación. Yo, Softic, yo tengo la semilla. Yo, sí, yo tengo la semilla. Eh, para mencionar, es... por si alguien, por si alguien en el chat se le quedó como una duda o no, no entendió exactamente cómo funciona, eh, obviamente a lo largo del gameplay de tanto de Tisaf como de, de Enzo, pues van a ver cómo, cómo se desarrolla el reto. O sea, no, no tiene mucho chiste tampoco, pero si alguien le quedó, le quedó una duda, pues ahí lo van a lo, lo van a resolver. Correcto. Espectacular la semilla por aquí por el canal general de uh -huh. del Discord la uh -huh. tienen ahí Solo Así para es. solo para confirmar, ambos tienen la misma versión del randomizer verdad que en eso? Sí, 1.92. 1.92, sí, sí, 192. 1, 1. 1. sí, sí. Uh -huh. ok Listo. Pero sí, bueno, pero que... Que... sí. sí. Porque ayer, ayer hubo problemas con sí, esto. Sí, claro, a ver, <laughs> de, a ver, rápido en lo que eh, pon la semilla, quiero dar un inciso. Lo que pasó ayer y el por qué Jesús y yo no tuvimos la misma semilla es porque efectivamente eh, había un, una versión diferente entre, entre cada uno. Yo tenía la 1.93 y él tenía la 1.92. No sé por qué ocurrió esta esta confusión a la hora de poner las. Las, este, uh -huh. las semillas, uh -huh. lo desconozco, pero bueno, ya pasó, no pasa nada, no importa, ya damos siguiente página y ahorita ya estamos bien chingones, así que bueno, todo excelente. Pero esperen, 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 ¿cuáles eran las cosas que tenían que no estar activadas? <laughs> ah, sí, ok, es lo que no tiene que estar activado es, es en, enable eh, NG Plus Weapons, una mamá, así creo que se llama. Y lo, lo, lo de random, randomize upgrades, creo que es. O sea, los upgrades no. no era lo de Firepower, Ah, eh, no okay. Como... Okay, okay, ok. Firepower, eso, ajá. Exactamente. Ok, ya, pues se Voy a ir transmitiendo de una vez porque no sé. Eh, Adelante. Ver. Ah, se va a verme ahí mi escritorio, bro. Está bien, está bien, está bien. Vamos a, <laughs> ya, vamos a hacer ya, un sneak peek del escritorio de Tisaf a ver qué tal está. Ay, la amigo. madre, pero qué guapo está ahí. Está un chico muy guapo ahí, ¿eh? Espera, espera, espera. Impresionante. Eh... Me, estaba, me estaba viendo a mí. Estaba viendo a todos. Eh, ¿Dónde era? Aquí. Listo. Listo, 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 listo. Ah, que me rompan el culo, ¿eh? Oye, eso, eso está muy rico. El no, oye, 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 oye. Eso bueno, está muy rico. Vale, amigos. <laughs> ok, entonces, así está el, está el tema, ¿vale? Ustedes ahorita silenciense y, y que no escuchen nada de lo de Discord. Claro. Bueno, ya no puedo. Ya, claro. Bueno, este... ustedes, ustedes déjenme aquí. O sea, no si sí, no, no, sí, sí puedes, no escuchar nada, ¿eh? Te puedo silenciar y no escuchar mm, nada. O sea, porque Softik es que, y yo nos vamos bueno, a quedar en la que llamada. No, a volver a salir porque yo no tengo dos monitores. Entonces, pues quieren silenciarse ustedes. No, claro oh, bueno. que Softik y yo vamos a estar juntos comentando. Por eso no nos podemos salir. Es el pedo. O sea, por Como eso tenemos pedo, que estar eh. hablando nosotros y, y eso ah, Muy bien. Entonces, bueno, pues, eh, silencio, entonces. Ah, silenciense. Eh. Eh, Tizaf, yo te voy a dar las marcas ahorita por el chat para que puedas meterte. ¿En dónde está tu perfil, Tizaf? Ahí va abajo. Ah, este, ¿no? Sí. Ensordecer. Ahí está. Ahí sí. nos vemos, chavales. Bueno, nos vemos. Perfecto, ok. Entonces. ¿Yo puedo estar de metiche aquí también o me, o me voy? Si puedes, mejor vete y entras en un ratito, ¿va? A chinga tu madre, pues, adiós. Adelante, nos vemos. <laughs> me un todo. Este, ok, vale. Déjame configurar esto, mi queridísimo Soft. Para ver que sí, 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 yo, yo también, yo voy, a, voy, a, voy a configurar esto para que, para ajá, que se vean ajá, los dos ajá. streams en aquí el Aquí está el Denso, lo cual es perfecto. Nada más poner aquí mi cámara, mi, mi pericito. Cámara aquí, este, la de Tizaf, la vamos a tener por acá, ok. Ahí está la de Tizaf. perfecto. a la de Tizaf hay que meterle lo del hijo de su puta madre, inició el pinche TISAF y le valió madres, me junto. Eh, vamos a poner rápido el eh, contador de tiempo. Se puede esperar el TISAF, eh. Sí, está bien, está bien. No, no pasa nada, si sí, sí, no le dio aquí. Pues sí, voy a estar configurando esto. Creo que logré hacer que se vean los dos gameplays al mismo tiempo, eh. Mira nomás. Mira okay, nomás. Todo un técnico del YouTube. Sí, 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 es el, el técnico de YouTube, ¿eh? Todo un técnico del YouTube. Ok, esto acá. En un principio, esto debería de funcionar. Ajá. 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 Vale, corneta. Aquí así. Ahí está. Aquí. Go, go, go. Ah, ya empezó. Ya empezó. Ok, sale, amigos. Ahí estamos ahora sí. Algo verdaderamente bien. Voy a configurar esta madre así. Mira, ¿por qué a él sí le salió bien? Y en mi deck ayer no me salió bien, Mi puto contador. No entiendo nada. Netizad, Ay, sí, que funcione. Y en el de este, güey, no. Ok, esto le cambiamos a dificultad alternativa y ahorita le pongo el sonido ¿eh? denme dos denme dos ok dificultad alternativa bien playeretisaf perfecto y vamos a ver por qué putas no se escucha nada bueno empezamos bien con, este, con esta calidad increíble, suprema. No sé por qué no escucha de Tizaf, pero bueno, así ya quedó, amigos, ni modo. Vamos a tener que estar sin, sin escuchar muy bien lo de Tizaf. Pero vamos a ir intercalando. Mira, el chiste es que sea así, de acuerdo, que sea la de Enzo. Mira, la Tizaf mejor lo vamos a cambiar aquí. Espérenme, estoy configurando todo esto ya. Ahorita va a quedar todo. ¿Tú rápido. cómo lo estás haciendo? Yo, yo también estoy configurando eh, esto. voy, voy a ir cambiando de una a otra. Vamos a ver si está bien puesto. En un principio debería estarlo así, ajá. Ok, parece que todo bien. Vamos a poner así para que se vea un poquito. Se... Ahí. Ok. Vale, y así yo hago esto. Voy a poner muertes 25 a Tisaf. Sí, la calidad del juego de Tisaf va a ser una mierda, pero yo avisé. Sí, sí, yo la de juego Yo avisé que iba a ser una puta porquería. Sí, sí, se va a ver bien Goofy, pero bueno. Goofy as gameplay. Goofy as gameplay. Bueno, no Softik, ahorita, ¿cómo ves el show? Eh, ah, wait, wait, ¿puedes avisarle a, 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 este, a Enzo que ya está? Porque veo que ahorita no está, no sé, no sé por qué está como no iniciando ya. Uy, por Ahí añadiéndole. Es ahí añadiéndole. Sí, Saf. Eh, pues tendría que mandarle mensaje por, por aquí, por Discord, Déjame le digo. Uy, pero tengo el Discord abierto acá. No puedo, eh. Yo no puedo. Oye, Tisaf, ¿qué está jugando? ¿Está jugando Minecraft o qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué putas madre está jugando Tisaf, güey? Ahí está, eso ya empezó, eso ya empezó. No me lo puedo creer, se puso un modo de dificultad. ¿Qué es eso? Se puso un modo de dificultad, si no, no entiendo nada. ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Por, por qué dices que es un modo de dificultad? Porque está como con otras texturas. No, 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 ¿qué es eso, Tizab? Porque se ve así, se ve rarísimo, ¿no? Vale, verga, la ronda 2 está cursiada. ¡Ah! Está bueno, vamos vamos esto, a ver eh? a Enzo por mientras, a ver qué comenta Ay, Enzo. Al juego. A ver si... A mira, fin, mira, y yo hago así, y Tizab está, y ah, luego yo hago así, ese, no, así y mismo. luego está Enzo, y yo ah, hago no, luego así, que... y está Tizab, y yo luego así, okay, y está okay, Enzo, XD. No volvemos, <ríe> <ríe> ese, ese, ese vale. vale. Ok, este, SoftTick. Eh, espero También que. No sé qué está haciendo Tizap, pero vamos a dejarlo ya. ¿Cómo ves el show ahorita? <laughs> celo, ¿Qué, ¿Qué opinas? Mira, Tizap ya se acaba de morir, increíble. Creyó, no una muerte menos, una muerte. Una muerte, menos. espectacular. Le tocó las mismas armas. Lo cual es increíble. La... ¿Cómo va Enzo? La, las armas no, él le había tocado un lanzamina. Me pregunto si este me deja una granada. Como ok, si Enzo está me, me bastante bien, la, ya, no, no. va contrando bastante, no, mí, le tocaron diferentes semillas, tí, pero tí. ya lo ya dejamos así por el bien de la trama, ni modo. Ah, le tocaron diferentes Sí, semillas, ah, tí. Tí. <laughs> pero bueno, ya se la... ah, lo... <laughs> vamos ah, a cambiar no, el de que son diferentes semillas al final del día. Tizaf está sufriendo por lo que veo, ya está en amarillo de nuevo. Se descargó el Tetris, dicen Sí, sí, está con Tetris t pero bueno Sí, está jugando Tetris Es para que, bailar, es, es para que haya más placer random, ¿no? Pero bueno, parece Oye, que está normal, ¿Eh? Se, bien, ¿eh? Se bien, ¿eh? se ve bien, ¿eh? Yo estoy viendo ambos gameplays al mismo tiempo Y me es que, siento... ¿Te, oh, te me sientes me siento me siento pro player? Soy comentarista Yo estoy aquí intercalando uno y otro, ¿sabes? Para hacer goth Si quieres, tú vas a mi a mi stream chica cómo se ve Ahorita, ahorita, ahorita lo veo pero sí, sí me apetece. Ok, Enzo tiene... Controla muy bien Enzo. ¿Sabes qué? Los esquives. Ahorita acabo de verlo con las... Con los escudos ahí esquivando un poquito y así. Creo que es una habilidad que... En un principio es una sencilla, pero sí que hay que entrenarla un poco para poderlo hacer bien. Tizab ya está... No sé si el Tizab lo domina tan bien. ¡Mira, le tocó una Striker al Tizab. el Tizab le tocó una Striker, así que va bien el cabrón, la verdad. Todo bien. Este... Ahorita va dominando también, también Tisab la zona del pueblo. Ah, parece ahí, que todo ahí. va a ir correcto. Ahí que okay, a ver, solo que me preocupa un... un poco que esté gastando tanta munición, ¿eh? eso sí tengo que decirlo desde allá. Vamos, Leon, está matando allá, prácticamente ah, todos al... Al... Enemigos, a todos los enemigos, lo cual puede, la puede la ser es un es poco complicado. complicado después considerando que solo a ver, va a tener un, un arma. Porque Así porque hay hay que hay hay si yo fuera Tisab probablemente me preocuparía por ahorrar bastante munición. Así que bueno, vamos a me ver comentan, cómo, cómo Me pasé Resident pero Evil 4 Ultra High Quality HD <laughs> La verdad <laughs> es que sí A ver, Enzo está Después, ya en la zona no, de la escopeta Viendo qué chingados Ahí bloqueando ah, como buen jugador bien. de Resident Evil La ventana esa de mierda bueno. Quiero te voy a decir, eh, Softik No sé hasta qué punto vale la pena bloquear esa mierda, o sea, sí que retiene pero al final, mira, le acaban de romper a Enzo el ropero como si fuera un mababisco, así que no sé qué hasta punto hasta qué punto, aquí hay una cosa muy curiosa a Enzo le tocaron dos escopetas le tocaron dos escopetas, entonces ahí tendrá que, tendría que vender las dos no puede ocupar va, va la escopeta. Que... No, pues yo diría que vendiera U. Ah, es verdad, Claro, puede no, puede, no puede, no puede, no sí, puede. Sí, sí, tiene eso tiene, Enzo tiene este, ahora mismo doctores salvadores con ganados. Eh, esto, dos sí, doctores sí, salvadores sí. ahora mismo. Vamos a ver si hay más. Eh, para, si, Mientras, como va sí, Tizaf? A le tocaron, sí, al parecer, puros soldados. Sí, sí, sí. Tizaf está con puros soldados, correcto. El güey está esquivando bastante. Se está tratando de resguardar. Ahorita ya está siguiendo un poquito el consejo de no ir tan a saco para que no se cabe la munición tiene una ganada en la mano sí, gracias, lo cual es bueno para, bien, correr. para correr es bueno que ti sabes estén incorporando esas técnicas prohibidas claro claro mira yo estoy viendo yo estoy uh -huh. viendo a Enzo que utilizó la, la mítica estrategia de wow. quedarse en, en una en una esquina arriba de la casa para que solo te lleguen, lleguen por un, un lado y que no te logren golpear desde atrás porque ahí los ganados no no ponen escalera entonces no hay manera de que te lleguen por otro lado correcto la okay. verdad es que Creo estrategia que si tienes munición manera. no hay ningún tipo de problema sí, pero super ahí segura. Claro, si se te cae la munición, ah, estás jodido, amigo mío. Eh, bueno, claro, mira, mira. Vemos a Enzo que, que ya incluso comenzó ah, a... Ah, a bueno, granadas, mira, o... una cosa buena de ahorita es que Enzo tiene ver, dos escopetas para mí, gastar. Va, Al final del día eso no va a da... poder ocupar las dos, así que... Se puede cambiar la escopeta y así, ya está. Y todo va a ir bien. Baja el volumen denso, de Perfecto, le bajamos el volumen denso. De Muchas gracias por avisar. Ahí está, bajamos el volumen a Perfecto, ahí está. Este... Ah, además, perfecto. Ah, vamos ah, a ver ahora, cómo va Tizaf. Yo los tengo silenciados ambos porque... Porque tengo, tengo ambos gameplays en el, en el directo, entonces se van, se van a intercalar los. los, los claro, los, por alguna sonidos, razón, sí, yo, sí, yo sí. no puedo. Oh, okay, yo okay. no puedo. Mira, voy, de hecho, voy a hacer lo mismo y así un poco más de silencio. Eh, yo no sé por qué no encuentro el volumen de, de Tizaf, pero bueno, esta me sirve. Tizaf ahorita está haciendo un poco de tiempo para que ya la campana suene. Vamos a ver qué van. En cuanto a tiempo, van exactamente iguales. Enzo, con una diferencia de 50 segundos más para aprovechar, pero la verdad es que están igual de tiempo. Ahorita sí, lo que ya pasó es que eh, eh, Tizap ya se pasó el pueblo. Está bien, solo una muerte, lo cual no está tan mal. Sí, vamos bien, a ver bien. cómo una se desarrolla ahorita. Una mortecita en el pueblo. Yo considero que está bastante bien. correcto. Está Mira, muy me, bien. Me, me, me pregunto por aquí que si uh -huh. es, se puede utilizar el tema glitch. No es chido, no se puede, no se correcto, puede, está, está prohibido. Correcto. Ningún tipo de glitch se permite. Eh, básicamente, porque queremos que la gente sufra muchísimo. Es por eso, no hay otra cosa. Ahorita Enzo está haciendo muy buen uso de, su, de sus balas porque no se está quedando corto, está gastando mucho porque probablemente una escopeta no la va a volver a tocar en un muy buen rato. Así que lo ideal es gastar todas las balas de escopeta que pueda. Ahorita va a hacer claro. farmear todo lo que se pueda de oro, ver que esté todo bien y ya que pueda llegar un poquito más chingón para el capítulo número 2. Mira, vemos incluso que se quedó sin balas. Claro. Eh, ¿Puedo utilizar ambos escopetas? Yo, yo, pues es sí. prácticamente lo mismo. Yo, yo le daría el chance de que. Exacto. Es que usara las dos. No pasa nada. ¿Las está usando? ¿sabía? Sí, ¿no? ¿Lo está usando, sí, no pasa okay, nada. Perfecto, Digo, sí. Lo mismo, es lo mismo. Perfecto, perfecto. Mira, ya, ya lo tocaron incluso balas de escopeta, lo cual está súper bien. Increíble. Ok. eso Porque... se acaba de pasar ¿y el pueblo. Ya. tú eh, to the moon. Tú lo, ves? ¿tú lo, tú lo mm -hmm. ves un poquito más adelantado que yo. Eh, no creo, que tienes, lo el, creo que tienes el, el live como 5 segundos adelantado o algo así Pero bueno, le acabo de dar refresh ya, ya que no Puede ser, pero bueno, ok, perfecto este, okay, eh, vamos con Tizav Tizav ahorita está evidentemente recuperando todos los recursos que pueda En el Randomizer es muy importante tener muchos recursos Muchos, muchos recursos Porque eso también significa luego dinero No hay que olvidar que también los precios están randomizados Lo cual puede sí. significar que o te cuesta más o te cuesta mucho te más, cuesta porque a yo jamás. Menos, he, yo, sí. yo, yo a ver, te digo una cosa. Yo jamás he visto muchas armas que cuesten menos de lo que en realidad cuestan, netamente ¿eh? digo. Sí, sí, no sí, sé si sí. sí. está, está hecho así. está hecho así a propósito, pero por ejemplo, ayer Jesus tuvo un montón de suerte uh -huh. y le tocó en el, en el bonero. Eh, un lanzacohetes que costaba menos de la mitad de lo que cuesta de manera canon. Claro. Costaba como 14 mil pesetas o uh, algo así. Nada Bar mal. Baratísimo, baratísimo. Nada eh, mal, nada mal, nada mal. Eh, Tizab me gusta lo que está haciendo. Ocupa mucho la granada para irse muy rápido, muy, muy, muy rápido. Tizap ya está saliendo de, del pueblo. Eh, y en eso está yendo un poquito más lento por el hecho de no tener eh, granada en mano. Va con escopeta. Está bien, es lo que yo haría, la verdad. Yo soy, yo, yo soy mucho de, que, de los que se olvidan de poner la granada para ir rápido. Así que bueno, ahí un, un poquito de tiempo están haciendo, ¿no? Lo cual está bien por, claro. la, por parte de TISAF. Vamos a ver, ¿TISAF claro, está guardando? Yeah. Vem, uh -huh. oja, vemos que TISAF está guardando. Eh, creo que hizo caso sobre el, el tema de hacer varios slots en, en la máquina de guardado. Por si acaso llegase a darse el caso de que de que se queden sin munición o que se queden sin recursos, eh, pueden cargar un guardado anterior que hayan tenido y, y hacen la zona de una forma muchísimo más adecuada. Así es. Vemos que a TISAF, al parecer, le tocaron solo pollos. Parece que puede haber un enemigo extra. Me hay un ganado por ahí que puedo ser que sneaky piki. Ah, y mira, así, sí, sí que hay ganados y hay pollitos. Así que hay. Ah, mira, Tisaf, en vez de investigar, prefiere irse directamente al, a la roca, lo cual es muy curioso. Creo que ahí podría haber aprovechado mínimo para llevarse el tesoro que estaba por esa zona. No sé si desconoce de su existencia o no pero bueno o ahí a lo mejor a lo mejor intentó optar por la estrategia un poquito más speedrun no no puede ser sin puede ser tanto el dinero más bien lo que quiere es llegar lo más lejos posible en el poco tiempo que tenemos cada es uno. una buena estrategia también pero luego no hay que pecar de eso mismo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar y el dinero aquí también es clave hay que saber claro. llevar un buen balance en ese sentido eh, vamos con Enzo momentáneamente sigue eh, recolectando todo lo que puede sí, y ya es. se va para el final del pueblo, lo cual está bastante bien todavía de tiempo. Eh. A lo mejor llevan una diferencia de un minuto, está muy bien. está muy bien. Sí, básicamente eh, yo no tengo el contador de TISAF, creo que tú sí lo tienes, ¿no? Ah, está es en 348. ¿Cómo están? 348 TISAF, está eh, 349 Enzo. Ok, no, está, está bien. Prácticamente igual. Uh -huh. Tizaf se enfrenta contra más ganados, nada del otro mundo. Él aún todavía prefiere irse ya a, a terminar. Es una estrategia que me recuerda mucho a, a Jesus Me pregunto si le, le habrá recomendado tal. Vamos con Enzo por y, a ver, y a él. Qué? Vemos gallinas. A ver, a sí, ver, no, Enzo. No tomarás nada, el eh? huevo. Toma, no ahora? tomarás el huevo. ¿Qué harás, Enzo? ¿Qué harás con ese huevo? Pues, pues, pues por ahora. Por, por Enzo, ahora está, no... Enzo está viendo mucho el huevo, ¿eh? La, la está pensando mucho. La, 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 estaba pensando mucho si vale la pena recoger ese huevo. Ok, mira, Enzo sí que. Y aquí vamos a ver algo muy curioso: si va a optar ir por ese tesoro o si va a decidir mejor guardarse la escopeta. Lo cual va a ser muy curioso. A ver cómo va Tisaf. Tisaf ya está guardando, perfecto. Enzo va a aprovechar el hecho de poder recuperar ese tesorito. Lo cual me parece también astuto, la verdad. Hay que recordar que esa arma la va a perder dentro de poco. Así que mientras más balas gaste, mejor. Y va claro. a ir a matar a los demás. Así que eso va a ser interesante. Eh, Tisaf ya avanzó al capítulo 2. La verdad es que sí, sí lo hizo en plan speedrunner o sea, totalmente. Ajá, Tizaf va, va muy rápido. Y a mí me, a, me da miedo que ahorita que le va a salir a Tisaf, eh, Porque esta zona de, del, del. ¿Cómo se le llama? El Valle, es la zona El del Valle. Valle, ajá, la zona del Valle suele ser muy traicionada con los enemigos que salen. Siempre suelen mírame, ser muy mírame, complicados. Mira, al Tisaf le tocaron ya ah. eh, su primer intercambio de armas. Correcto. Tiene que cambiar su pistola sí o sí por alguna de las que le tocaron y en este caso le tocaron una Broken Butterfly y una Killer 7. ambas Magnum y ambas muy caras. La verdad es que no es lo ideal. Vamos a ver qué decide hacer. Si, también se puede quedar con la escopeta, ojo, ¿eh? Puede decir, decidir sí, la escopeta o sea, si, que si, acaba de coger. Si recoger. De plano no le da el dinero, eh, no hay no queda de otra más que quedarse con la escopeta. Y Exacto. efectivamente así fue es lo que, que hizo. Nada más que en tu caso. Tal vez hubiera vendido la Striker, ¿no? Para tener sí. un poquito más de dinero. Pero. Pero vaya, fue una buena decisión quedarse con la escopeta porque no le daba el dinero para comprar Bueno, ahí se está lagueando un poquito. Parece que ya <laughs> sí. regresa poco a poco. Y efectivamente, como me lo sospechaba, que es 99% de las veces toca, son hermanas Vela, las cuales son complicadas. Y no. sí, efectivamente, Tizap acaba de perder se acaba de una de vida. Más. Enzo, Enzo, sigue recolectando cosas. Enzo me gusta mucho también la estrategia. Es lo que yo haría, es lo que yo hice. De hecho, ayer yo soy mucho de recolectar cositas, de ver qué onda. Enzo está matando, matando bastante, lo cual es bueno en este, en este desafío. Hay que aprovechar, matar lo que se pueda, porque aquí el oro es, es lo que va a determinar, yo creo, al final del día si alguien pasa o no pasa. Así que tisab bueno, Enzo sí ahí. acaba de perder otra vida. acaba de perder otra vida. en el contador. Perfecto. Eh, Tizab eres a ver, grande. Está optando por una estrategia de intentar pasarse las zonas lo más rápido posible, y creo que eso le está sacando factura. Sí. Al, al momento de no intentar tomarse las cosas con un poco de calma. De hecho, tiene que, o sea, tiene que recordar que es necesario que vaya por la escopeta. No puede hacer esto que está haciendo. De hecho, eso es una infracción. Lo cual, pues hay que avisarle. Vamos a avisarle sí. rápidamente a Tizaf para que no cometa esos errores. Y evidentemente, esto va a ser una penalización de una muerte. Este... Esto, esto que hizo no, no le puse mucha atención. ¿Qué pasó? Estaba ocupando la escopeta cuando ya no debería en teoría, ¿no? Porque ya hay un bonero. ¿O lo damos como por hecho porque todavía no ha visitado bonero? No, pero está ocupando la, la escopeta. Ah, no claro, la está tú, claro, tienes toda la razón. Claro, sí, soy sí, soy sí. tonto porque pues muy, estoy muy tonto. Sí, X de salud. acaba luz. de perder otra vida. Ya acaba de perder otra vida. Ya acaba de ir otra vida. Sí, claro. A ti se le quedan 21 vidas. Es que me estoy confundiendo con, con, entre Enzo y Tizás, porque Enzo tiene la escopeta normal y Tizás no Tisab tiene la escopeta normal, entonces me estoy confundiendo con ese tema. Ah, claro, okay. claro. Bueno, por yo, eso, yo, o sea, tengo, yo ahorita yo veo la denso, Enzo, la escopeta. Porque sí, sí, sí. Claro, teniendo ambos. claro. Sí, claro, claro. Yo debería haberlo montado así, ¿eh? Es que tú eres muy listo. Sí. Mira, mira, si quieres checar que cómo, cómo lo hice yo, no, no está muy difícil bueno, de montar. Yo, yo creo que no. ya lo tengo. Pues ya está, ya es un poco tarde, pero, 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 pues ya, oye. Eh, <laughs> con que tú lo tengas, que está guapo, me sirve. Eh, ahorita en lo que quizás se pelea, vemos cómo está Enzo luchando ya... Casi llegando al final del capítulo 1. Sí que va un poquito más lento, un poquito bastante más lento, pero va precavido, sí, lo cual va, me gusta. Eso tiene 25 seguro. vidas todavía. Así que está muy bien eso. Parece que sí, sí que se va a esquipear esta zona. Creo que no vale la pena darle. Y acaba de morir, quizás, de nuevo. Ah, no, no todavía, no vez. No, todavía. No, todavía no, eh. no, no, no. no, no, no o se preguntaba, porque como vi, vi tu reacción, creí que tal vez se habría muerto. Ah, no, no, es que comenté, eh, chequeé un comentario aquí en el chat. El Draco me dice, el gameplay de Tizas parece creepypasta. Sí, sí, y... sí. <laughs> Ay, completamente. De acuerdo. Es como video que subieron hace 15 años en YouTube, ¿no? Sí, güey. Es como me, video pa de 2010. me paso el valle con escopeta solo. <laughs> Primer gameplay y luego el, el, el comentario es: Hola, oh, amigos de YouTube. El día de no, hoy, vamos a de YouTube, ¿cómo están? Resident Evil 4. <laughs> sí, 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 literalmente. Ok, quizás parece que ya dominó la zona. Va a ir por el emblema. Y bueno, si lo matan, es. Mm. Va a ser inexplicable para mí. Parece que ya, ya dominó. Solo tenía que salir. Es este primer cacho que es el que suele ser más, más imponente, ¿no? Vamos con Enzo. Enzo ya está en el capítulo número 2. Vamos a ver qué coño le sale al Enzo. Y vamos a ver qué armas tiene para escoger. Que eso es lo más importante. Claro, a mí me da mucha curiosidad eh, cómo se va a desenvolver Enzo conforme lo que le toque. Porque como saben es una semilla diferente. Entonces las opciones del bonero son diferentes también. Correcto. A ver, veamos qué tiene Enzo para nosotros. Tenemos. Y nos, nos deja con la expectativa, ¿eh? Todavía no está dispuesto a mostrarlo. Primero eh. va a vender probablemente, cositas. Probablemente va a vender y a lo mejor se puso ahí a hablar con un poquito A ver si eso no se pone listo pensar. como para, para vender ambas escopetas y así generar más oro. Vamos a ver. Yo imagino que sí. A ver, Tizaf, cómo va rápidamente. Ok, Tizaf está, está checando inventario. Para todo está bien. Un poquito duditativo. Sí, 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 definitivamente. Yo también estaría un poco duditativo si fuera él. Enzo claro, sigue viendo que va a vender. Seis balas de escopeta y dos en, la, dos en el inventario. O sea, tiene muy poca munición. Correcto. A ver, mira, una cosa que está haciendo Enzo, que no entiendo, es por qué me estaría checando la mejora de la escopeta. Es verdad, bueno, o sea, nunca dijimos que no se pueden mejorar. Claro, pero, pero no tiene sentido no, hacerlo, tiene sentido, ¿no? La verdad. Tiene que, ajá, tiene que venderla. Digo, que okay, creo ya. que ¿tiene implícito? Matilda Enzo? En 73.000, es, pero es muy cara, es, es tremendamente Uy, yes. cara la Matilda. Tiene está lanzamines encima. en 35.000, que no está tan mal, dentro lo cabe, y va a tener que cambiar de hecho al, al, al lanzamines, no tiene otra opción. Sí, sí. Eh, gente, eh, sí. tengo un problema. Eh, ¿Puedo sí. venir por acá o, ta, eh, Sí, 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 dale, dale. Eh, esto, eh, llegué al primer bonero y tengo solo para comprar la Matilda y no tengo plata. Tienes el mind thrower y... abajo. Eh, de, de, de decir que me, me da pues ni me, me fijé el ensaminas te da o sea tienes que vender algo pero te okay. da sí okay, o sea, puedes, eh, puedes vender y... las dos escopetas que tienes uh -huh. no me, me deja vender una sola ah es verdad la de ida no se puede vender sí me dejo vender uh, una qué y me, me quedo con la que no puedo mejorar Eso es el lol tema. o sea te, eh, mira yo tengo equipada tengo equipada la de ida pero Así voy a tener que vender esta no sí Ok Voy a vender esta y tal, me quedo con la deuda porque no la puedo tomar. Sí, hacer. sí, digamos que la, sí. La, la igual. Yo, yo diría que la descartes, ¿sí? ¿eh? Sí. Bueno, o sea, que, la descarto. Me es que que quedo el con elimino. la otra. Sí. Ahí va. Y compro para, el lance Ajá, correcto. ¿no? Sí, correcto, para, para que no te, no te ocupe espacio en el inventario porque eso te va, te va a joder después. Correcto. Eh, bueno, dale. dale, ok, bueno, era eso entonces. Sale, ¿no? en su suerte. Dale, ok, dale, dale, ok. Tisaf, es decir, que llevó bastante bien ahorita la zona de la prisión, como la conocemos ya en el remake. Eh, sí, salieron la... muchas dinamitas parece que lo controló bastante bien no hubo ningún tipo de muerte así que todo en completo orden de hecho está jugando un poquito con los de las dinamitas me gusta que su, está, su está estilo jugando con las dinamitas, está, está jugando. jugando con ellos intentando eh, que se maten entre ellos para sí, ahorrar él le gusta y también... le gusta vivir en el, en el filo de la espada Mira, 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 sí, 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 está matando granados con sus propias dinamitas. Eso es una muy buena estrategia, sí, ¿eh? si me lo preguntas. Definitivamente, es una estrategia que de hecho yo ocupé bastante ayer eh, y es muy efectiva. Bueno, por lo menos para el reto de ayer fue muy efectiva por el hecho de no poder depender ni siquiera de nuestras propias armas ni del cuchillo para claro. poder hacer daño y matar gente. Así que era muy buena claro. idea. En el, en el reto de ayer era muy, muy, muy importante hacer este tipo de estrategias, pero en este también claro. porque no puede depender al 100% de las armas. Porque solo sí. tiene una. Me encanta cómo, o sea, en esta ocasión se regresó incluso para matar a uno. Lo cual es se muy regresó, curioso. Claro, o sea, hace mucho contraste con, con su anterior participación en el capítulo 1, ya que él decidió ignorar prácticamente todo. Así que me hace preguntar como qué, qué es lo que hace ahorita Worth It que vaya ahí. Ahorita ocupa un pues poquito de es que, lo cual está muy bien. Yo diría que es el hecho de que intenta eh, intentar conseguir todas las municiones y, y recursos en pesetas que puede. Porque a lo mejor se dio cuenta de que no recogió los tesoros suficientes claro. y que está muy mal de dinero. Claro, 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 totalmente de acuerdo contigo, Softik. Eh, vemos a Enzo ya comprándose por fin el lanzaminas, lo cual está perfecto. Y a ver si le alcanza para algo más. Yo diría que no. Para el, Yo también prácticamente le dio no. casi mira, mira, también Enzo sí, tiene seis. hermanas de Vela. Se quedó. Es Manas Vela. Hey, ¿de, no, de nuevo tú lo ves. Ah, bueno, así es que la viste. Y de hecho, hay que tener cuidado esquina, ¿no? ahí porque podría darle la, la explosión. Y efectivamente así lo fue. Esa explosión es muy traicionada de lanzaminas. De hecho, yo te diría que es una de las razones por las cuales esa arma es una puta basura y la odio. Pero bueno, así tocó. Sí, no, es, es muy, 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 muy traicionada por el hecho sí. de que te puede explotar una mina en toda la cara. Lo bueno es que ahorita sí, no te tocaron un, un poquito de minas, de munición, lo cual ya es bueno. O sea, nada más comprar el arma ya tiene munición extra. Así que ah, no va mal sí, encaminado. Sí, sí. Hay que tener un poquito cuidado con esa dinamita y todo perfecto, Creo que los drops de, si no estoy mal, si no estoy mal, creo que los drops de la munición parece que son tan bajos como los de Magnum. Ajá, hizo una recolecta de todo, ¿no? Me parece haber visto. Ah, sí, sí. Tal vez he dio cuenta. Bueno, no no sé, dudo mucho que esté viendo el gameplay de Enzo, pero tal vez se dio cuenta. Yo siento que aquí perdió mucho más tiempo del que debería haber perdido. Tal uh -huh. vez. Sí, este, creo que la, la ventaja que había recolectado con ese speedrun del capítulo 1 la está perdiendo ahorita en el capítulo 2. Pero vamos a ver a dónde va con todo esto. Ahorita va, evidentemente, sí. al, al bellísimo pequeño estanque que está ahí. Que bueno, ha de haber un chingo de aguas residuales. Se le olvidó no, ir por sí. los pescados. No sé si desconoce su sí, no existencia o simplemente no, no lo quiso hacer. Pero bueno, este. ¿Qué hace? Enzo. ¿Qué hace? De repente hace como amagos con la escopeta, como que nos intenta decir algo. Sí. Mira, no... mira, mira, mira. mira Yo los está recogiendo. Se okay, dio okay, cuenta. Ok, perfecto. De, Se dio cuenta. Hizo. El problema es que no tiene espacio. Claro, es que, a ver, llevarte ese pescado es muy goloso. Llevarte ese pescado, sí, ese pescado, es, es, pescado es casi muy... imposible de llevársela, la verdad. Siempre. Es muy, muy, muy difícil. Uh -huh. Vamos con Enzo. Enzo está ahorita haciendo Marañas para ver qué show. Está jugando un poquito también con las señoras. Eh, Enzo, machista confirmado, podemos decir. En su machista golpeando señora. señoras <laughs> ancianas. Golpeando señoras ancianas. Enzo Luz, es esto? cierto esto. Eh, parece que Enzo también maneja muy bien. Enzo no tiene ni una muerte. Yo solo quiero decir Por eso. ahora? No, no tiene ni una muerte. Está, está a punto de llegar a la misma zona donde está Tiza. Sí. Y no ha muerto ni una sola vez. Sí, sí, sí. Hay un contraste de cuatro muertes. Tiza le quedan Oye, solo no sé, 21 ajá. Y Confirma. Enzo tiene sus 25, así que aquí Enzo va con una clara ventaja. Vamos a ver qué le toca ahora. Eso sí, en el siguiente cuarto. Porque en el siguiente cuarto también se puede poner la cosa un poquito peleaguda. En igualdad de género. En igualdad de género. What? A ver, Confirma. Enzo, vamos a ver qué tiene Enzo. A mí, esta sección me da mucho, muy me da como estrés postraumático. Porque yo en su momento, cuando hice mi randomizer, me tocó un <laughs> Mega Warris con dos plagas. Y tenía una, un, lanza, un, un lanzador o una mierda así O sea, que era casi imposible pasar a esa zona Y es desde horrible. ahí ya no puedo volver a pensar en otra cosa Se tocó muy mala suerte Sí, parece que Tizaf pudo pasar salvador. rápidamente Sí, 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 sí un, un mega doctor, doctor salvador, salvador. Está cabrón, Ajá. está cabroncísimo okay. uh -huh. Este... Ya Tizaf acaba de terminar el capítulo número 2 ya en esa última parte se apuró bastante. Vamos a ver cómo va Enzo. Enzo tiene sí. dinamitas, igual que Tizat le, le pasó. Así que parece que todo bien. Yo, Enzo ha demostrado que tiene un buen control de dinamitas. Dinamita, sí. De hecho, yo, incluso yo creo... va a hacer esa estrategia de saltar por ahí. Uy, la hizo mal, de hecho. Y probablemente se va a llevar ahí. Ah, la... No, no, la animación lo salvó, lo cual es increíble. Ah, o no. Y hay que tener cuidado con esa, porque estuvo a dos patadas de caer en la trampa, ¿eh? Uy. Sí, y eso sí, podría sí, sí, haber sí, sí. significado una a muerte. Nada. A nada. En este juego, eh, creo que las, grana, las trampas no te pueden matar, pero sí Correcto. te hacen daño. Correcto, no te pueden matar, pero ahí lo, la cuestión es que quedaría ex, expuesto a un ataque, ¿no? De alguna dinamita que estaba por ahí, probablemente, si es que venían los años claro. de atrás. Pero sí. bueno, parece que Enzo ya pa logró pasar esta parte. Bien, ¿Bien? Tisaf, ¿cómo vamos? Tisaf está recolectando claro, todo está lo de la casa claro. de Méndez. Está recolectando oro. uy, uy, huevos, uy, uy, uy 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 uy, 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 uy. Cuidadito, eh. Cuidadito, los Uy. perros son probablemente uno de los enemigos Uy. más castrantes está, de este juego. Está quieto, eh. Está en y plan. Está quietecito. Si no me muevo, no me ven. A ver, yo diría que Enzo le dijera que se sentara y que fuera un buen chico. Y yo creo que, ah, que eso le, le ayudaría bastante. Que le digan. Algo así, ¿no? Sí. No definitivamente. Sé. Vamos a ver qué hace Enzo aquí. Porque eso, o sea, tiene solo granadas de las minas. Eh, las minas tardan un chingo en explotar los, y le dan a los perros lo suficiente para que puedan ir corriendo hacia él. Le den un mordisco y aparte le exploten la propia mina que Enzo le metió. Así que está es en nuestro queridísimo Enzo. Es muy probable que aquí Enzo tenga que dejar ir alguna vida. Ahí habría la cuestión de tal vez poder usar una granada, ¿no crees? Yo usaría una granada Yo diría ahora mismo. Que, si aquí, no sé no, si tiene granadas cegadoras, pero si tiene una granada segadora aquí, es el momento de usarla. Correcto. Vamos a ver cómo va Tizaf por mientras. Bueno, Tizaf va lagueadísimo. The Lagueadísimo, the pero ya fue rapidísimo al pueblo. Ya no siquiera supimos qué chingos le tocó en el, en el este. <laughs> Tizap está jugando Minecraft. Tizap está jugando Minecraft, true. Uy, uy, uy. Enzo ya activó los perros. Lo hizo de forma magistral porque logró esquivarlos. Y también logró esquivar esa trampa de eso que es la que me preocupaba que fuera a caer. Y lo hizo Oy. de manera sublime y espectacular, mi queridísimo Enzo, eh. La verdad es que fue impresionante. Impresionante. Muy buen manejo. Y tizop... el gameplay de 144p Se señores Horrible Ahorita como que está Pausando un poquito Ya está yéndose para Para la iglesia No sé qué está haciendo Tizab, Está ya, apuntando está está para, para ver Que iglesia. esté bien calibrada El arma seguramente Muy probablemente Está viendo que no esté Encasquillada o algo así Sí O probablemente está viendo Que el pinche directo Va como el culo Porque está viendo este directo Sí, muy probablemente Lo está viendo ahorita aquí Con nosotros Tisab, pero, coño pues no Págate un buen internet nada. Si quieres te lo pago yo <laughs> ok, mira, vamos a ver Enzo, de hecho, mira, aquí en la puerta Parece que había un enemigo por ahí Que no sé por qué coño spameó Pero me, me sirve bastante Tisaf va como puede sí. Con esa calidad de mierda <laughs> Hacia abajo <laughs> Como puede Ay. Este... Vamos a esperar a que se saliese un poco el Tizaf Esperemos que no se muera Enzo, va recopilando cositas como debe de ser Como Dios manda, ahorita vamos a ver qué chingados ocurre Tisaf full este, HD4K con internet. De sí, la NASA. increíble. Yo creo que me comparto un poquito de ese internet, está muy sabroso. Y, y ya, ya llegó con el bonero, ni siquiera nos podemos dar cuenta de qué hizo. A ver. Va a, va a vender la escopeta. Ya ahorita se estabilizó muy bien la, la de Tiza. Va a vender la escopeta. Y la striker todavía Ven. no la vende. ¿eh? ¿Por qué no la vende? O sea, no yo, lo sé. Y mira, no, ahí no veo, tiene no lanzaminas para comprar de, no, de nueva arma. O sea, Cuidado. yo, en, en su caso, yo vendería el, el pescado y la striker. Sí, definitivamente. Dé, y y, y no mira, suficiente. vamos a ver a Enzo aquí, que está esquivando con todos los a las armaduras y a los perros, lo hizo también de manera sublime. De hecho, se ve que Enzo sí maneja Uy, bastante, ¿eh? Maneja bastante. Hasta, o sea, bastante, creo, bien. Creo que Enzo sabe mucho del juego, ¿eh? Mucho sí. más de lo que nosotros esperábamos, muy sí. probablemente, porque se dio cuenta te dio cuenta de que podía pasar alrededor de, o sea, a través de ellos en correcto, el en, correcto, al instante. Correcto. Fue uh -huh. prácticamente instantáneo. Sí, la sí, 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 sí. Enzo ahorita, eh, eh, de decir que ahorita ya está aplicando un poquito más en lo que es tiempo. De hecho, ya sí. está recortando bastante tiempo contra con Tizaf. Ya correcto, hay un minuto yo, de diferencia. Está, bueno, de hecho ya están en la misma zona. Sí, ya están en la misma zona. Vamos a ver cómo gestiona Enzo el siguiente monero. Y Tizaf eh, ya optó por ir por el lanzaminas como era... Pues lo ideal, ¿no? No había otra opción. Yo que comprar una Broken Butterfly ahorita es un poquito tirar la, sí. a la borda la mierda. Creo que esas, esa las tiene que guardar para los jefes, como por ejemplo el gigante o Méndez, ¿no? Lo bueno es que tiene dos. Así que va a poder guardar una para, para Méndez y otra para el, para el gigante. Pero habría que ver si la munición le da. Uy, yo veo, yo veo a veces este que es en un punto de estrategias arriesgadas con tal de guardar munición de lanzaminas. Definitivamente. Eh, lo, lo que hizo, bueno, no sé si lo viste, pero lo que hizo fue acuchillar la lámpara esa que te, que te correcto el juego. Sí, y, va y, a hacer, y, y lo le va a hacer exactamente igual. Eh, de hecho, yo mismo hice esa estrategia, pero la verdad es que, perro que ladra no muerde, esa lámpara casi no quita absolutamente nada de vida. Sí. Así que eso poquito, es lo muy, bueno. quita muy poquito, muy, muy poquito. Así que Enzo va bien, ahí recogiendo tesoros, como Dios manda, perfecto. Ese ya no lo va a alcanzar y creo que no le. Bueno, no, de hecho sí que le rendiría bastante, porque ahorita hay que, hay que recordar que ya va a cambiar de arma. De hecho, yo va hubiera gastado esas cinco balas en el polo para ver si me dan un poquito más de recursos. De verdad? hecho, todavía sí, está sí. tiempo porque no ha cruzado la, la línea, pero parece que Enzo va a optar por seguir adelante. Sí, sí, sí. Creo que no eh, se dio cuenta justamente de que tiene cinco balas. Sí, Exactamente. Tizab está ahorita en dinamitas. Sí, sabe, están las dinamitas mira Ajá. me comentan por aquí eh, Ajá, dime, dime. Yo pensaba que Enzo solo decía información pero no que sí le sabe al juego en no, cuanto no 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 Enzo está muy y, bien eh y, 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 y parece ser que a nosotros también nos está sorprendiendo Sí, eh. Enzo no está solo, muy bien no sí sí definitivamente Enzo está sorprendiendo mucho y me gusta sí, eh, está, parece me que hay una punisher por jugando. ahí que va a tener que ocupar hay una punisher yo creo que es la, la, visto. la, la arma con la que yo optaría la verdad ahora ver, tengo una pregunta ¿Por, por qué este volvió a la escopeta ¿Por qué volvió la escopeta? ¿Por qué volvió la escopeta, Enzo? Uy, vamos a comentarlo, ¿no? Vamos a comentarlo. Creo que sí vale la que pena mate a alguien. o un momento a lo mejor está yendo por, o sea, está haciendo una, ah. una opción de no usar armas, puede ser estará. Eso también podría ser válido si es que no ocupa ni un arma. Y de hecho creo que es lo que... Muy inteligente de Enzo, la verdad. Muy inteligente. Porque va a saltarse todos sus enemigos y se va a ir al bonero del siguiente, de donde está el gigante, para poder cambiar ahí su arma. Y así no tenía que hacer... Tremendamente listo, Enzo, la verdad. Sí. es Muy bien. Muy, muy, muy bien. Creo que ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido eso. No, definitivamente yo tampoco lo tenía este contemplado. Muy buena estrategia. Tizaf, de hecho eso ya le está... Está sacando tiempo de un minuto y va ya más adelante que Tizaf, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahorita Enzo acaba de recibir un golpe. Se va a curar inmediatamente, lo cual es increíble. Tizaf ya va en la misma sección, pero Enzo ya recortó tiempo y, y, y distancia, ¿eh? lo cual es muy interesante, muy interesante. Vamos a ver qué le toca a Enzo en esta parte. Le toca puro perro. Le no. toca puro perro y ahí, evidentemente, tiene que gastar unas incineras, sí o sí, porque yo no sé si la va a armar. O tal vez vaya a correr. Yo, yo, yo diría que sí, ¿no? Hay que recordar que no puede ocupar escopeta ahora mismo. porque Ajá, exacto. Él, y él lo sabe, lo tiene en cuenta. Uh -huh. Se aprovechó de esa. Eh, como. Ok, Tizap también está. También Tisaf tiene, tiene un chingo de perros. El güey prefirió correr de largo y, y, y un mordisco le dieron a cambio de ello. Pero parece que todo bien. Enzo también está dando un mordisco. Cuidado. ¡Uy! Uy. ¡El anuncio! Uy. ¡El anuncio! ¡Enzo, el anuncio! <laughs> bueno, vamos a Tizap un momento. Ok, Enzo ya está de vuelta. Tizap ya está en la piscifactoría, claro, okay. así que recortó un poquito más porque decidió correr. Y ahí Enzo está ocupando escopeta, mi queridísimo Softic. Uy, ¿qué pasó ahí? Enzo se le olvidó lo del no usar la escopeta, mano. ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que hay que comentárselo. Hay y que comentarle y tiene que reiniciar que del último checkpoint, ¿no? De reiniciar del último checkpoint. Definitivamente. Y sí, sí, sí. sí. A ver, este, vamos a ir rápidamente con Enzo sí, aquí sí, en su, sí, sí, en puedes su comentárselo chat. porque yo, yo tengo abierto el Discord y pues Enzo, no que entre nada aquí. puedes entrar. En llamada tantito. Sí, iba muy bien Enzo pero no, creo, que, creo que se olvidó por, por la presión de no saber qué show. Eh, Tisaf decidió no entrar, de hecho, por el, el, el bonero. Decidió skipear la zona, la cual también es muy buena estrategia. Ahorita ya va ¿Pero? remontando. Enzo, este, mano. Ahorita ocupas escopeta cuando ya no debías de haberlo hecho porque no cambiaste de arma con el bonero ahorita. Lo estabas haciendo bien hasta que lo no. ocupaste contra los perros. Pero eh, esa, esa escopeta no, no la tenía equipada cuando me encontré con el, con el bonero. Ah, ¿la compraste? No, no, o sea, eh, la, la agarré en el pueblo, pero cuando llegué al primer bonero tenía la escopeta de Ida, que la descarté. Y después compré la Ah, no, tú, tú interpretaste es que, que las escopetas eran diferentes, la de Ida y la de León. Claro. Ok, ok. Bueno, vamos a dejarlo pasar porque pero, pues, no, no, no mencionamos nada de eso. O sea, Softik y yo estamos hablando de que ambas copetas como eran el mismo modelo por así decirlo pues técnicamente serían lo mismo pero vamos a, vamos a contarlo no te preocupes tú sigue dale 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 claro, okay. claro. Bueno, bueno, eh, igual eh, eh. diferentes pero sí, el, el, sí está, da, bien, está, está bien está, está bien es está cierto. bien sí don Warrior, tú dale tú dale no okay, me bien, nada de eso pero sí, no, no quería entrar para preguntar eso pero uh -huh. entonces eh, básicamente si yo tengo un arma eh, eso que, que no tengo equipado cuando llevo un buenero, la puedo equipar más adelante ¿no? uh -huh. si tengo el arma, que no... claro sí Ok, Sí, eso, eso, sí pero... ahorita ya sí, lo hiciste es perfecto. Uh -huh. Sí, claro. Ahí, ahí ya queda un poquito a tu criterio porque, vaya, te, te... ocupa espacio en el inventario. Entonces, pues ya, ya, claro. ya verás tú si, claro. si la mantienes uh -huh. o, o la vendes. Correcto. Bien, bien. Bueno, se nos va. Tizaf. ahí, upa. Uy. Ok, sale Enzo. Gracias, eh, por entrar rápido. Tizafa se acaba de caer del lago. Badumtsh porque pues es del lago del monstruo y es también el lago donde está pero eh, este, también lo... sí, estoy el rey de la comedia este, el rey de la pero comedia igualmente del reto. logró sobrevivir sí, el rey del reto, mis huevos la verdad pero bueno eh, Enzo se quedó duditativo para los que no entendieron qué pasó ahorita es habíamos interpretado que Enzo había agarrado ambas copetas como si fueran la misma arma y no fue así él sí las separó como un arma y otra arma lo cual también está completamente bien porque no, no, no checamos esa, esa parte así que todo bien eh, Tizaf está en el de lago Vamos a ver cómo va Enzo Enzo ya entró en la piscifactoría eh, Perdió un poco de tiempo Un poquito de tiempo tal vez un Pero iba sí, por la sí, llamada sí. Por nuestra culpa Pero la verdad es que creo que Va a saber recortarlo muy bien Enzo eh, Por lo que he visto Sí, 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 sí. De todas formas, eh, pues tal vez podríamos recompensarle ahí unos, no sé, 45 segundos, algo así, 30 segundos que duró la llamada. Habría En el caso de que lleguemos a ese punto de que la, la, es así, que esté muy cerrado, ahí ya podemos ver. Uy, cuidado sí, con sí, eso, sí. porque nada más llegar, le, le saludan con una motocirrazo si, en la cara. Uy, a mí uy, me gusta uy, llegar a casa que uy, me hagan lo mismo softic. Yo creo que es una buena forma de que te reciba en tu casa, ¿no? Sí, sí, Llegas definitivamente. Y dicen, ¿Cómo te fue? Uh -huh. Familia, ¿cómo están? Ya llegué. Buenas tardes. Uy uy, 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 cuidado, Enzo. Uy, 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 <laughs> uy madre santa, nada, de señor nada, Jesucristo, uy. no mames. A nada. Lo salvó, los frames sí. de visibilidad de este juego. Porque Definitivamente. Si sido Esto, el remake, no, estaría muerto. Sí, ciertamente. Sí, si fuera el remake, ya estaría jodido y tres metros bajo tierra, ¿eh? ciertamente. Sí. Eh, quizás Una sigue idea. con el, el lago, probablemente ya esté cerca de matarlo por lo que ha pasado. Enzo no, ya está diciendo si para ya del lago. Van bastante, bastante equilibrados y como misma distancia ambos, lo cual me gusta bastante. Sí, está muy bien. Siento que está muy parejo el, el tema de, de la dificultad de ambos, a pesar de ser diferentes semillas. Sí. Es, es diferente semilla, pero sí que hay muchas zonas en las que, que tienen mismos enemigos. Es un poco sí, curioso. Sí, los dinamitas, los uh -huh. perros, uh -huh. o sea, fueron, no sé, se, se, se dio todo muy, muy similar. Sí, está muy curioso. Me pregunto cómo funciona el juego, si, te, si según algunas casillas o alguna cosa así rara... Te capta todos los enemigos, pero no las armas. O algo por el estilo, no sé. Habría que ver, habría que ver. es Funciona sea, de cosas muy extrañas. Este, Enzo está, sí, sí. Eh, de nueva cuenta recolectando todo lo del, lo del lugar. Ahorita sí que optó ir por una estrategia un poquito más este, safe con, con, la, con el money. Yo creo que ya ahorita, viendo lo que tenía para comprar, está optando por tener más dinero que otra cosa, seguramente. Claro, claro, sí, porque le tocaron armas un poquito caras. Uh -huh, sí, definitivamente. Ok, perfecto. Enzo se va para el del lago. Tizaf ya está cruzando. Ya está. Casi, casi a punto de enfrentarse a lo que es la pelea del gigante, que en este caso no es el gigante, pero bueno, para entender, entender un poquito de referencia. Correcto, le salen dos silos normales en vez de las plagas, lo cual está bastante tranquilo. Está muy bien, sí. Es un sí, paseo sí, por el parque. Muy, muy sencillo y ya. Y. Sigamos a, a, a invitar a Psicotops en una próxima edición. Psicotops, estás más que invitado. <laughs> Bueno, si Psicotops si está, Marina, pues evidentemente faltaría, yo me mojo encima. Me encantaría menos decirle, no, no lo queremos aquí. A mí me encantaría ¿no? que Psicotops estuviera en la próxima edición, pero bueno, claro, o para ojalá. eso hay que trabajar y que el rey del reto sea, sea bueno. Tizabo sí, está sí, haciendo sí. cosas muy bonitas. Mira, está ahorita ya disparando desde una a las cajas. Eso está muy bien, eso está muy bien, sí, sí eso está muy bien lo también eh, aprovecha las balas que le quedan de uh -huh, uy uh -huh. recargó bueno está bien está bien recargar, yo en este hay caso yo hacerlo. creo que tal vez no no recargaría tal vez para guardar las posibles armas de las posibles balas de lanzaminas que tengan que utilizar en un futuro pero para asegurar dinero y asegurar pasarse bien la zona yo creo que sí es lo más adecuado la verdad Sí, y me habita un ocupó un poquito el cuchillo, pero como que no lo vi muy seguro y prefirió irse por lo que conoce que es disparar. El Cuchillo tal vez claro. es lo que no domina en ese juego, así que eso te puede eso sí que te puede costar bastante vida si no sabes emplear bien el cuchillo y lo intentas. Incluso está dispuesto a dispararle un tesoro interesante sí, pues, si parale, un tesoro que en este caso es una espinela es una espinela más. la verdad es que yo no sé si debería ser worth it me pregunto si recordará que próximamente hay otro tesoro que sí que vale la pena hay, ajá, hay otro pequeño tesoro que ese sí vale 10.000 me parece que era sí. un anillo vale de ámbar puede ser ¿no? un anillo, un anillo de ámbar estás, estás completamente en lo correcto yo conozco un poquito le sabes le solo, sabes solo un poquito yo, yo le sé al recién nivel yo, yo, yo sí le sé, sé al recién nivel pero este... ¿tiene que ¿qué acabas de ver lo que pasó acabas de ver lo que pasó con Tizaf yo no entiendo nada ¿eh? ¿Qué pasa? <laughs> ¿Cómo se está frustrando aparte? Sí, mira, 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 mira. La, las, demás cajas, las demás cajas, sí que sí que se fueron, ¿no? Ah, mira. Okay, ah, le tenía está. que darle a la cadena. Tenía que darle a la cadena. Uy, cosas que pasan, ni modo. Cosas, ni es modito. Que ese es el problema de las eh, uh -huh. De las peores armas de este mira, juego, o probablemente la Le falta. La peor. Le, falta una y aún caja, le falta una caja. Pero todavía tiene munición, sí que está bien. No, no importa. Lo peor que puede pasar es que vuelva a cargar la zona. Sí, claro. Tendría que cargar la zona, pero si se sube a las Una escaleras muerte. tiene un, un ángulo muchísimo más sí. eh, seguro. Mira, de sí. hecho, es lo que va a hacer. Enzo va bastante bien con Delago, Lo veo tranquilo, lo veo sosegado No ha tenido ningún tipo de, de problema en cuanto a vidas. Todo ni, bien. ni siquiera lo han derribado, ¿eh? Uh -huh. Así es. O sea, de verdad, yo creo que Enzo es la sorpresa. No porque no, no, no supiéramos que fuera bueno o no. Es, por, es más bien porque no sabemos nada de Enzo. O sea, Enzo es un, era la incógnita de todo este era desafío. Era un enigma para nosotros. Ajá. Uh -huh se está haciendo bolas? Si es, me pregunta que Ajá. si es el que llegue más lejos. Correcto, correcto, correcto. Es el que llegue más lejos y el que tenga la menor cantidad de muertes en el mm, contador. Ah, ¿no? Digamos que hay dos formas de ganar en esta parte. El tema de las muertes es: a quien se le acabe las muertes, su contrincante gana, asumiendo que haya podido pasar la zona en la, en la que la última muerte fue consumida por el que no pasó, y ya se quedaría. Esa la persona que se quedó con vidas y que pasó a la zona que la otra persona no pudo. Eh, o la hay, otra hay alternativa que es que se acabe el tiempo y ahí se decide quién gana en base solo a quien haya llegado más lejos, no a las muertes. Ok, entonces en ese caso, en ese segundo caso, las muertes quedarían en un segundo plano. Correcto, correcto, correcto. Por eso también es importante tener la estrategia en mente de que, o sea, hacerlo rápido no es mala idea tampoco, ¿eh? No sí, es mala idea. Sí, la, uy, Isaac se acaba pita? aquí de meter. Uy, 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 yo, yo, yo uy. Y esa, y esa trampa. 20. Esa trampa fue muy, muy, muy traicionera, muy troll. Sí, pero fue randomizada. Pues trampa, randomizada no claro, suele no estar ahí. ahí. Uh -huh. No está ahí. Bueno, aún así no va mal, tizafe ¿eh? 20 vidas me parece todavía bastante bien para este cacho del juego que ya vamos en el capítulo que, 4. Yo creo que me está muy bien. bien. Ajá, sí, yo, yo creo que 20 vidas está muy bien, considerando las condiciones que les, eh, les propusimos. Tal vez estamos guiándonos un poquito por el tema de las vidas de, de Enzo, pero es que él lo está haciendo... Enzo está haciendo maravilloso, sí. Enzo ya está en el capítulo 4, ahora sí. Sí, sí que sí, he un poquito de tiempo ahorita, pero... Pues no hay que olvidar que también fue porque lo llamamos. Eh, aún así, Enzo, ¿Para? vamos a ver cómo reaccionó. Sí, Enzo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, bueno, estoy después del lago. Si voy a la cueva del bonero ¿necesito vender el arma? O si no hablo con él, está bien. Si vas a la cueva del Bonero, sí tienes que. Porque es como en la misma zona sí, que él. Tengo. Uh -huh. Ah, o sea, si estás en la misma zona, no, sí. te, tenés, tenés que decir, ok. Uh -huh, eh, uh -huh. Bueno, gracias. Sale. Enzo aquí resolviendo sus dale, dudas. Dale, me dale, gusta dale. mucho que Enzo no, 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 no dé la cosa entrar para resolver la duda inmediatamente, eso, eso me gusta claro. mucho. Claro, sí, 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 como que confían bien en nuestro criterio, en lo que le vamos a decir y que todo, que todo salga bien. ¿no? Sí, claro, y, y además así reglas. no pierda no, no tiempo de, de menearle para, ay, se podrá, quién sabe, o sea, va directo al gano, lo cual también es, es, es tiempo. Claro, es verdad, eso es tiempo uh -huh. y es tiempo muy preciado que tiene que tomar en cuenta. Sí, Tisaf ya está con el bonero para enfrentarse contra el gigante. Vamos a ver qué va a hacer. Ahí la cuestión va a ser básicamente comprarse una magnum. No creo que quede de otra. Vamos a ver cuál compra. Eh, y ahorita me preguntan: si yo gané ayer, evidentemente gané. No, mentira, evidentemente no gané. Creo que ya todo el mundo sabía <laughs> eso. Este, sí, pero igualmente eh. me lo pasé muy bien. ¿eh? Es muy sí. divertido, sí. A mí me gustó mucho la ronda, la ronda de ayer. Sí. A pesar de que tuvieron ahí este, algunos contratiempos por el tema de la semilla y demás, yo creo que estuvo muy bien. ¿eh? Sí, 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 definitivamente. ¿Las condiciones de hoy cuáles son? Por los que no estaban. Eh, es dificultad alternativa de Psychotops, lo podrán conocer algunos. Es básicamente cambiar de arma cada que vayamos con un boneo nuevo. Así que bueno. Así ah, mira, Tizar se fue es. por la Killer 7, lo cual está muy bien. Creo que era la, la opción predirecta. Vamos a ver qué tal, qué tal va de, de cosas. Aunque yo también tengo una cosa softic, podemos ocupar tu super trucazo de solo ganadas, el gigante, y ya está. Podría ser. Claro. Pero yo creo que claro. Tisaf va a ir más por el tema de esto. Enzo, estamos viéndolo, pegándole a, pesco, a pescados pobres pescados. La verdad es que yo no esperaba esto de Enzo Lux. Está matando Oye, si toda puede. la fauna. Claro. toda la fauna del lago. Claro, sí, está. Este... con toda la fauna de, de Valle del Lobo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la zona esta? Sí, Valle, no, Valle del Lobo, de sí, sí, sí. Valdelobos, Valdelobos, Valdelobos sí, sí, sí. Eh, es decir, que este no me representa lo que está haciendo Enzo eh, y me preocupa un poco. Y aparte está haciéndose malaboras para lle llevarse el pescadote grande. Imagino que lo va a vender porque si no, no entiendo. O sea, imagino que ahorita está va a ir con el bonero. Con el, con el inventario. Sí, para sí, sí. que le quepa bien el bien Sí, para que le quepa bien, sí. Literalmente. Para, que, para que le entre. Para que le entre. Yo también a veces tengo que acomodarme un poco para que me entre, ¿sabes? A veces hay que hacer un poquito sí. de malabares para que todo entre perfecto. Sí, sí, sí. Hay, hay veces en las que hay cosas muy grandes que hay que meter y no se puede. No se puede, es que no, es, in, es impresionante. Eh, a ver, vemos a Enzo ya avanzando hacia la sección y le tocaron Doctor Salvador, que creo que dentro de lo cabe, no está tan mal, porque fue un Doctor Salvador y un ganado. Está ok. Está bastante legal, va a optar por ignorar lo cual yo también haría, sinceramente. Y Tizab está en el barco todavía. Me pregunto, ¿qué está haciendo? Creo que se confundió y, y dio una vuelta y luego regresó, si no estoy equivocado, ¿eh? Creo que sí, no sé muy bien qué hizo. Eh, tampoco vi que haya cambiado de arma, pero trae una Killer 7, entonces sí. Sí que cambió sí, sí, de arma, si sí, no, no hay ningún problema. Eh, la cambió. Vamos a ver si la Killer 7 le da para el gigante. La ASCII yo desconozco. Espero que haya guardado. Y mira, Tizaf incluso está yendo de nuevo a la piscifactoría para poder recuperar tal vez algunas cosas que no, que no pudo romper en la primera. Claro, un, un par de tesoros, uh -huh. o lo un cual par de, es muy inteligente. Es muy, muy inteligente para tener un poquito más de dinero a la hora de, de intercambiar armas y Correcto, y con el correcto, correcto, correcto. Está no hay que olvidar que aquí también le pueden salir enemigos, ¿eh? Ah, Parece que fueron gallinas. Amigos. Le salieron pollos. A lo mejor su le su sale, país. le salieron las pollas, pero podría salir es otra cosa. Muy eh? afortunado. Uh -huh, uh -huh. Eh, en lo vemos. No sé si hay un enemigo o no ahorita. Creo que Parece un que sí, ¿no? ¿no? Mira, ¿no? no alcanzo a ver qué enemigo tiene ahí Enzo. Está encargándose del tema de las, de, de las cajas. Y mira, vamos a ver si ese disparo lo puede lograr. Yo creo que no. Yo te diría que no. Ah, mira, sí que sí. Sí que pudo, ¿eh? Increíble. Sí se sí, sí, puede, sí se puede. El, sí, el sí, sí. Logró. Vamos a se ver logró, qué, qué enemigo tiene Enzo. Me tiene un poquito... Con la incógnita. Ah, Es un doctor Salvador, ya lo vi. A ver, yo lo que haría, sinceramente, contra ese doctor Salvador sería correr hacia las cajas y darle un escopetazo justo cuando esté saltando una caja para mantenerlo a raya y ahí se puede matar bastante sencillo. Me pregunto si eso tiene miedo de que cuando baje le vaya a soltar un rebanón. Que también está en muy Probablemente eso es lo que, eso que va a pasar. Porque a mí, por lo menos, me ha pasado muy seguido. Probablemente va a ocurrir. Y es, es, es una caca. Mira, de hecho, mierda, Enzo se, va, se se quiere ir incluso por estrategia más safe del mundo, que es granada segadora. E lo cual es inteligente muy esto, inteligente, la verdad. Me gusta mucho cómo está jugando Enzo. De verdad. Sí, está jugando uy, muy uy, seguro. Y, y como que se. Ok, le salió igualmente bien, ¿eh? Se cambió la, oh, a la ganada para poderlo hacer me rápido. Un poquito de spoiler porque como que no se me... Ah, no, no. Se me cargó bien el, el directo, No, está bien, está bien, está bien. Igual se vio que, que pasó. Sí, se sí, vio que lo, que lo logró. Todo bien. Ahorita, Tisaf gastó una bala de Magnum, de Killer 7. Una bala de Magnum. Creo que fue para conseguir el tema de la pipa antigua, Sí, ¿no? sí, sí, pero yo no sé si eso le valga la pena, la verdad, porque... Muy probablemente, yo no lo, yo hubiese usado una granada, tal sí, vez. Sí, definitivamente. Bueno, también, no hay que olvidar que seguramente va a ocupar las granadas contra el gigante, o sea, él no se va a quedar bloqueado definitivamente, no hay, no hay posibilidad. Así que sí. todo bien. Mira, me, me comentan que... Bueno, de hecho, Jesús está en el chat, pero me comentan que ¿dónde está Jesús? Y, pues, básicamente, él como sigue participando en el evento... Uy, espera, espera, pero ahorita les comento, Enzo... Enzo, si sí, o no. sí, sí, cuidadito con Enzo, parece que uy, le va a dar, uy. eh, parece que verdad, le va a dar, le va a dar, le dio, dar, tiempo, le, 100%, dio. 100%, 100%. le dio, 100% le da tiempo, entonces sí, como les comentaba, Gios, como sigue participando en el evento, eh, como menciona él, tampoco es plan de tener a tres eh, comentadores sí, en, claro, en la de, misma partida, uh -huh, sí, 100%, de hecho, ahorita estamos solo Soft y yo creo que es lo ideal, y aún así... Eh, luego es un poco complicado hablar uno y el otro porque pues no estamos no estamos este, acostumbrados a, a, a hacerlo pero yo creo que y aún bueno, así lo estamos haciendo muy bien eh mi opinión sí yo creo que sí eh nos estamos desenvolviendo bien es la primera recuerden chat es la primera vez que hacemos, es la primera esto. Vez que hacemos entonces, un evento claro claro entonces y, y comentar un gameplay que ni siquiera es de nosotros entonces pues pues sí pues sí pues sí Jesus está aquí en la llamada pero no está hablando simplemente porque quiere ver el gameplay de Tisaf Sí, definitivamente. Sí, eh, yo bien, creo no, que el Gameplay nada. de Tisaf, que ahorita seguramente se fue un poquito a la mierda, poquito bien. Sí, mira, eh, ya como que yo me perdí un poquito en el Gameplay de Tisaf, ya no supe exactamente sí, qué que estaba haciendo. Eh, Tisaf ya regresó de la piscifactoría para sus cosas, está haciendo tucu -tucu ahí. Enzo lo vemos, vamos a ver qué qué se va a comprar Enzo ahorita. Es lo que me Enzo quiero saber. Tiene que cambiar de arma a ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué Punisher está es la que con tenía contenido? ahorita. Vamos a ver si tiene más opciones. Si solo se queda Punisher. con Punisher, creo que fue un gran error no haber cambiado eh, de arma en su momento con la Punisher. ¿eh? Sí, porque eh, dependiendo de lo que le toque en el, la pelea del gigante. Uy, a, a Tisaf le tocó un garrador. Tisaf con garrador, la verdad es que está muy fácil. Está muy sí, bien. Porque está, está muy tiene fácil. una killer 7. Uh -huh. Una killer 7 que está súper bien para este tipo de, de enemigos. Además, ni siquiera es muy difícil porque tiene mucho espacio para maniobrar. Eh, el garrador es muy difícil cuando son zonas eh, muy congestionadas o pasillos o correcto, cosas así muy pequeñas. Correcto. Eh, parece que Enzo se va a ir por la Matilda, eh. A mí me da. Mira, 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 mira. El tiza está usando estrategias de Jesus y está cuchillando al Garrador para ahorrar munición. Yo creo que eso es muy tryhard. Yo, Yo simplemente le daría porque es que es, o sea, un garrazo te deja para el hospital. Un garrazo te deja, sí, sí te dejan rojo. Sí. Y efectivamente Enzo se fue por la Matilda. Yo creo que Matilda ahí fue una buena compra. Sí, la Matilda es muy buena. La Matilda es muy buena. A mí me gusta. De hecho, creo que del original, quitando la red 9, es mi arma favorita. A mí me gusta mucho. La Matilda en el original me, también me gusta mucho. La disfruté bastante. En el remake, solo cuando traigo munición infinita me gusta en realidad. Pero tampoco demasiado, ¿sabes? No en, sé, en el remake no, en el remake sí no está tan buena. No me gusta más buena. en el original. Está muy divertida en el original. A ver, Softic, te hacer una pregunta. En tu opinión, ¿tú crees que nerfearon un poco la sensación de las armas especiales en el remake? ¿En general? ¿Sí? Sí, en general, no, no, todas las armas en general están nerfeadas. todas, 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 todas. Completamente. Bueno, excepto antidisturbios, ¿eh? Excepto. Antidisturbios. Antidisturbios. Y todavía el rifle de ese rojo, ¿eh? Y todavía el rifle de ese rojo porque la calencia la tiene. Las únicas que bufearon son el rifle de ese rojo y el arma de disturbios. Correcto, correcto. Tisaf sigue con o sea, se la pela, sigue con cuchillo. Y lo está haciendo bastante bien, así que vamos a tener un poquito de confianza en Tizaf. Vamos a revelar qué tiene Enzo aquí, se está preparando, pero ya está a punto de entrar a la misma pelea que, en la que está Tizaf. Vamos a ver quién la termina primero. Vamos a ver quién la termina primero porque Me Tizaf mucho está es por una estrategia un poquito arriesgada. Claro, claro, claro. Pero para asegurar munición. Me pregunto si le valdrá la pena realmente no estar haciendo eso, porque al final del día hay que recordar que en el capítulo 5, luego luego va a haber un bonero. O sea, yo sí, la verdad que, que gastaría que esas balas. No sé para qué, o sea, no sé qué cosas tiene en mente, no sé. Tal vez no está pensando en, en, en el tema de que va a tener que pasar por ese bonero de nuevo. Me da a mí la impresión. O, o a lo mejor la quiere usar para algo, no sé. A lo mejor tiene miedo de que en la zona, después de rescatar a Ashley, le toquen, le toquen enemigos muy difíciles. Podría ejemplo, ser, podría lo ser, también siendo precavido. O algo correcto, así. correcto. Ok, y a Enzo le toca, vamos a ver qué toca Enzo. Ambos están ya en la misma zona sí, y con en 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 la la un garrador también. Un agarrador perfecto, increíble. Vamos, me, vamos, me gusta vamos, que vamos, estén vamos. tocando las mismas, las mismas cosas ahorita. Ya, ya, le da, ya le da un equilibrio increíble. Igualmente Enzo creo que lo va a hacer perfectamente con la Matilda No creo que haya mucha bronca Simplemente son sí, sí, ráfagas sí, sí, y ya está así que yo, muy yo, bien. Con la, yo, yo teniendo la Matilda No, no escatimaría nada en balas No, no, definitivamente nada. no Mira, 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 él está disparando poquito a poco Yo creo que Enzo lo va a hacer de maravilla Vamos a ver con Dzaf Sí, con nos deje de la, de la, del cuchillo Lo cual es muy sí, sorprendente cuchillo, eh. Yo creo que haciendo eso se está perdiendo un poquito de tiempo Y Enzo incluso puede que lo, que lo que tome la, la delantera Pro, O sea, estoy seguro que va a ser así de hecho yo creo mira, que mira, eso ya, le comenzó un a, Comenzó a usar balas sí, de Bien ahí. De 7. Bien hecho. Y ahora, la, la verdad. Mira, me, me, comenta, me pregunta, qué chido que quién sufrió más. ¿Quién consideramos que sufrió más? ¿La TMP o la Punisher para el remake? Yo creo que la TMP. Yo también diría que la TMP le pusieron mucha dispersión de balas y le bajaron la precisión, el daño. A mí lo que más me duele la TMP es la capacidad, fíjate. Y mira, de hecho, Tizaf ya logró pasarse la parte. Se terminó gastando bastantes balas, de hecho, de la Killer 7, y eso que cuchilló. Se terminó gastando 5 balas. Muy probablemente tenía él en cuenta eso. A lo mejor calculó de cierta forma que el daño que tenía de la Killer 7 no le iba a dar lo suficiente. Puede ser, puede ser. Y decidió quedarse por lo menos con una bala, lo cual también está bien por si se le complica es, ahorita la cosa. Está, ah, sí, es una muy buena idea por si acaso uh -huh. tiene que utilizarla porque es, es, es una bala de Magnum, tira prácticamente a cualquier enemigo que se le ponga enfrente. Correcto, correcto. Bien ahí, bien por Tisaf lo hizo también muy bien y ni siquiera le tocó un pelo, ¿eh? No, es no, importante? no hizo daño eso, lo pasó, no hit uh -huh, Perfecto. Muy bien. Me gusta. Eh, a Enzo lo vemos bien todavía. Lo vemos bien, lo vemos muy, muy, muy Suavecito, tranquilito el tizo con tus 60 FPS, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Yo quiero el Internet de Tizaf. A ver si me lo comparto yo, algún día. Yo quiero el Internet de Tizaf. Yo, yo necesito el Internet de Tizaf. Ok, Tizaf, hablando de Tizaf, tiene dinamitas, lo cual es bastante sencillo. Ya vimos que él sabe controlar muy bien el tema de las dinamitas, así que no hay problema. Uh, pero si sí tiene robots de Krauser, y esos pueden ser un poquito jodidos, los cabrones, ¿eh? Los, los robots de Krauser, sí. Sobre todo los drones. Los robots un poquito, tal vez, no, pero los drones, como tienen ametralladoras, totalmente de acuerdo contigo. Bastante. Los drones son, son complicados cuando no los ves a los cabrones. Sí, 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 sí. Pero los que tienen ametralladoras son prácticamente un JJ, porque esa mierda te sigue y no te deja disparar hasta que te dé. Correcto, correcto. Básicamente, sí. Ok, pues, bueno. Quizás no va a tener mucho más misterio ahorita. Se va a pasar a esta zona. Así que vamos con Enzo. Y Enzo se acaba justo de pasar el ganador. Muy bien, en mi opinión. Lo hizo Enzo también. Perfecto. Llegó. Ahí tiene sangre flotando. Me encanta. Sublime. Increíble. Así que bueno, uh, Softica, ¿ahorita ¿cómo ves el, el progreso de todos de, de los dos en general? Yo creo que lo veo bien. Eh, resumiendo un poquito, Enzo está jugando muy tranquilo, pero muy seguro. Vemos que tiene todavía 25 vidas restantes, lo cual está buenísimo. Y pues básicamente van en las mismas zonas. Eh, Tisaf lleva 20 vidas, ya perdió 5 de las 25 que tiene en total pero también está jugando bien yo creo que está remontando un poquito su gameplay al principio le tomó tiempo a adaptarse y le mocharon la cabeza un par de veces pero pues en general los veo muy bien a ambos eh yo creo que sí si pueden llegar incluso te diría que a la isla yo a ver por tiempo no lo sé bueno llevan Habría una hora que ver porque y llevan no... una hora no han y, salido del pueblo todavía da. isla a lo mejor es a lo mejor isla principio podría llegar a Ajá. ser Sí, bueno, a eso me refería yo, que llegaran al uh -huh. principio de la isla. Sí, sí, sí que podría, Softic, sí que podría, pero mínimo el castillo soy seguro que llegan, eso sí, no tengo ningún tipo tal de duda. Tal vez, tal vez, se pueden llegar a quedar atascados, por ejemplo, con Salazar. Podría sí. ser. Sí, ese es el único dependiendo, problema. Dependiendo, dependiendo los armas que tengan, la munición y demás, porque como saben, en Salazar no se puede vencer ni con granadas, ni con cuchillo, tiene que ser 100% con, con algún arma. Claro, y claro. Y en el caso claro. de que les toque algún arma que no tenga muchas balas o que no tenga mucho daño, porque sea muy cara, yo creo que ahí se pueden quedar atascado, atascados. Sí, una cosa que Enzo está haciendo que me, bueno, que me preocupa porque seguramente no lo sabe es romper los medallones. Los medallones no sirven para un carajo en el Randomizer, por si la ah, gente no lo verdad. sabe. No sirven para nada, no puedes comprar absolutamente nada. Así que, pues, bueno, está bien. Mira, probablemente dinamitas probablemente tienen idea. también aquí, Enzo. Perfecto. Ajá, dime. Probablemente sería buena idea comentárselo porque vaya, eso es algo que ni siquiera yo sabía. Porque nunca he jugado a un Randomizer. Claro, sí, sí, definitivamente. Eh, yo creo que va, o sea, también va a terminar disparando, lo cual está bien. O sea, siempre cuando uno se muera por ello, está ok. Vamos a mejor dejar que continúe. Y va eso por el tesoro. Así que muy bien. Vamos a ver Tisaf Ya va con Ashley. Tisaf ya tiene a Ashley en sus manos, en sus garras. Va muy bien. Va tranquilo, va sosegado van tranquilos los dos incluso Enzo bueno como comentas va por el tesoro y Tisaf prácticamente está matando todo lo que encuentra todo lo que encuentra todo lo que puede matar con el cuchillo lo hace sí definitivamente sí en cuanto a tiempo todavía van más o menos iguales van con un mito de diferencia Enzo ahorita está haciendo el puzzle que tal vez le va a tomar un poquito más de tiempo del que y de hecho Tisaf se acuerda del tesoro me pregunto si es porque nos está escuchando este claro no o sea Tisaf está ensordecido pero me comentaron por aquí por el chat que, que parece que nos como, o sea pareciera yo, que nos estuviera escuchando yo diría que Tiza debe ¿no? tener nuestro directo seguramente eh, ah, no me ser. sorprendería este, lo cual también está bien ¿eh? está perfectamente Sí, está, bien, legal. O sea, no, no está no está nos está dando views así que está muy bien no está penado de, de ninguna forma o sea, no pasa nada así que todo bien Enzo va Mira. bueno vamos con Enzo Enzo está ya con ¿Tisab? los robots eso también estás yendo el tesoro del, del ojo de gato verde, pero como uh -huh. lo veo lo veo batallando un poquito. ¿eh? Es que ese tesoro es complicado si no te sabes muy bien la estrategia. <laughs> es complicado, pistola es complicado. Ok, ambos están tranquilos por el momento, viendo cómo al show. ¿Por qué se ve tan pixelado? Porque los que preguntan es porque Tisaf como tiene una muy mala conexión, tienen que transmitir desde el Discord y yo transmito y Softy también transmite par su partida. Porque él no puede sí. hacer directo si no se le va la mierda. Así que bueno, sí, por sí, esta sí. O, sea, o sea, nada más que tengo, tengan en cuenta esa, que ¿sí? no puede hacer directo, ni siquiera puede transmitir en Discord. O sea, imagínense cómo se lo haría el directo si, si hace una transmisión. Sí que le voy a decir a Enzo que los medallones no funcionan. Los medallones no funcionan. Ahorita aprovechando porque sí vi que fue por, por, por los demás. No da... Armas sí, hay que, hay, que, hay que comentárselo, hay que ya comentárselo. Está. Ya está. Imagino que ya, ya, ya está al pendiente de ello. Ahorita que estaba viendo nuestra transmisión. Así que bueno, todo bien, todo bien, todo bien. Ok. Enzo parece que ya va con Ashley por fin. Eh, aquí ahorita perdí un poquito de tiempo, eso sí, hay que, hay que decirlo. Y parece que Enzo no le lleva el chat porque sigue con el medallón. Pero bueno, está bien. No ocurre nada. A lo mejor luego lo lee y si no, pues tampoco ocurre nada. Si los rompe y luego se da cuenta de que no hay, está bien. Sí, igual yo creo que pues, pues, va a tener que cambiar de arma. Ahorita ahí está, el, ahí está la lección que bueno. queríamos ver. ¿Qué va a escoger Tizaf? Mira, 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 mira. ¿Qué va a escoger? Porque tiene que cambiar de arma. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y hay que ver un poquito lo que tiene, de hecho. Sí, mira, me comenta John que, que está muy chido el evento y que esta ronda le está gustando mucho. Muchas gracias, John. Qué bueno, qué bueno. Mira, de hecho, bueno, me voy a bueno cambiar. Que... Yo, yo estaba en la esquina derecha superior y me doy cuenta que tapo bastante el oro, así que los chicos no pueden ver. Así que ya me cambié de, de esquina. Y John, qué bueno que te guste. Eh, buena mongos, ¿eh? Por cierto. Fue el de mongos, bueno, ¿no? Mongo. Puede ser. Bueno, sí, bueno, es, es, el Us, es el de mongos, Es el de <laughs> mongos. Es como si yo me acuerdo de cosas. Yo me acuerdo de mm -hmm. cosas. Mm -hmm. Lo este es Tisaf está meditándolo mucho. Respecto a su elección de arma ahora mismo, tal vez pueda estar buscando ahora mismo, no sé, alguna información por internet para ver si le compensa, si le compensa probablemente. más algo o otra cosa. Sí, muy probablemente tenga ahí abierto el Google intentando hacérselas de hacker. A ver qué Correcto. tal. Revisa en general, me, me comenta Tizaf. Déjame ver qué nos qué, qué quieres decir. Um, ¿Debo cambiar gracias. arma aquí o este no cuenta? Sí. Sí, hay cambiar que cambiar arma. Arma. Correcto. Sí. Correcto. Ahí. Déjame el comento por si acaso no nos está escuchando. Hay que cambiar. que okay. en eso estaba Atisaf con el tiempo. Eh, yo voy a decir una cosa. Enzo, la verdad es que ahorita hizo muy bien el tema del puzzle, lo hizo rapidísimo. O sea, ese, sí. ya, ese puzzle ya se lo sabía. Sí, no, sí, 100% se ya lo, se tenía, lo sabía. Lo tenía, lo tenía estudiado. Mira, me comentan que si puedo poner la, la cámara de Elver aquí en el, en el stream y no puedo porque tendría que poner yo. Des, o sea, tendría que streamear la cámara que él está streameando claro. y no quedaría. Es un desmadre un, ya. Quedaría desfasado el audio de Elver con lo que está. Se como se está moviendo la en la cámara. ¿Qué no. poner? Se tiene que cambiar de arma. A ver si ahí está. Sí, ya se la puse aquí arma. por mi chat del YouTube. Así que bueno. Está bien, está bien, está bien. Que comparta la cámara de OBS a Discord y ya. No, pero no pesos. se puede. Jesus. Si usa la, la cámara para el stream, no la puede utilizar también para el Discord. Sí que se puede. Sí, o sea, sí que se puede porque Jesus lo hizo, pero. Eh, la verdad es que no, no tengo ni puta idea de cómo. Ah, se puede. Sí. Bueno, no, no, no. entonces así está bien, tampoco pasa nada, yo creo. No, sí, sí, bueno, sí, sí, creo, sí, que mi, creo que mi chat sí quiere ver tu cara, pero pues, pues bueno. No, no, no se preocupen, amigos. Mi, ca mi cara no está tan bonita, ¿eh? No está tan bonita, la verdad. Así <laughs> yo, que yo todo digo bien. Que sí, ¿eh? yo digo que sí. Eh, varios no, de chat es que también es que dicen. Sí, porque que tú eres es. un guapo, la verdad. Este, a ver, Tizaf ya está con la elección ahorita, ya sabiendo la información. Eh, me parece que ya no tiene para hacer siglo. Creo que le queda la Broken Butterfly, ¿puede ser nada más? Para hacerle el ciclo. Vamos a ver si le da el sí. dinero. Si no, el, mira, mira, si no, no le dice el dinero a Tizaf. Puse una arma que use antes. Si ya pasaste el ciclo. Si ya pasaste el ciclo entero. De armas disponibles. Sí. Si te queda. Una por comprar. Tienes que. at Adquirirla, adquirirla, ¿eh? Es una palabra que no suelo usar seguido. Adquirirla, sí. eh, La pues broken more. Gusta. Sí, me gusta mucho el adquirirla. Adquirirla. La broken se que que la tiene que comprar. Adquirirla. Sí, adquirir. <laughs> follar. <ríe> follar. <ríe> <ríe> a follar. Diga, eh, me dicen que ponga una imagen tuya en el stream y creo que es una. Pero pon una así de Onichan, por favor. No, voy a poner tu, tu imagen, tu imagen. Ah, ok, perfecto. Pero que está Donichan, o sea, en plan, yo tengo una Donichan. Ah, pásamela, pásamela. Está, está en, algún, eh, en alguna. Eh, Dime. El mismo bonero... Tienes vale, que cambiar. Tienes que cambiar, más. tienes que cambiar. Sí, hay que cambiar, okay. hay que cambiar. Ok, bueno. Mm -hmm. okay, bueno. Dale. Vale, este. Dale, 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 dale. Es que no sé dónde está. Esa tenía Jesus y, y Tizaf. Está en el disco, en algún, en algún recóndito lugar, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Y es que, es que el, el disco lo estoy transmitiendo en el sí, claro, sí. no, sí, quiero, ya no quiero que se vea nada. Sí, okay. no, ya, sí, 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 cuidado. <ris> Discord, no, no, vaya ¿eh? a hacer, ¿no? no no voy a hacer el Bueno, volviendo al tema Este Tizav evidentemente se fue por la Broken Butterfly Que es la única opción que le quedaba para comprar Vamos a ver qué hace Enzo Ahorita está en el inventario viendo que show A ver, ajá, sí que sí, ajá, todo bien Bueno, vamos a dejar ahorita que Enzo Ahorita en la parte del pueblo, Tizav parece que Tiene armaduras y perros Y se va a ir corriendo, nada más que hay que tener cuidado con Ashley Las trampas, porque Ashley siempre suele te caer en las trampas De esta sección, eh A Tizav lo agarra un perro Sí lo está mordiendo Acá bastante. La Agile, dejó en rojo. La, 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 ¿Cómo se llama? La inteligencia artificial de Ashley en esta zona suele ser bastante cuestionable. Bastante mala. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, mira, me, me comenta Frank que te mando un saludo. Un beso para ti, Sorry. mi Frank. Oh, un, yeah. un beso para el Frank. Ok, mira. Ahí está bastante complicada la sección con esto. Y ya le dio un desmadrote. Y se lo va a matar. Y mataron a Tisaf Mataron a Vale Madre mía. Ok, ok. Enzo ahora mismo se va a comprar la Punisher seguramente. Porque creo que no le queda otra opción. Y bueno, Punisher que es... No hace tan mal en, 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 el, en este juego. Yo creo que está ok. Y de hecho la Punisher va a ser su arma para incluso la cabaña y también la sección de las hermanas Vela o el gigante. Hay que recordar eso porque en esas dos boneros no aparecen por cuestiones del destino que yo no entiendo jamás. Pero esta arma es con la que van a tener que pasar este capítulo que queda y la mitad del siguiente. Hasta Méndez. Van a poder cambiar arma. Hasta Méndez. Sí. Hasta, hasta Méndez van Mendes. a poder cambiar arma. Uh -huh. Y eh, a ver qué les toca de jefe, Méndez. Sí, Softic. Yo haría aquí una pequeña decepción respecto al cambio de arma, porque hay que recordar que hay dos buoneros casi juntos. Eh, el que está saliendo de la sección de las hermanas Vela y el Gigante. Y este. Y el que está antes sí, está de Méndez. Entonces, están está muy, 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 está muy pegaditos. Yo haría un sí, cambio por Vamos ahí. a comentárselos. Vamos a comentárselos. Que sí, sea sí, la misma sí. arma, no pasa nada. Que sea la misma arma. O, o, que o ellos sea, ellos decidan dónde cambiarla. Correcto, los correcto, correcto. Definitivamente. Eh, ahorita Tizab ya logró pasarse esta sección de mierda, que la verdad es que me sorprendió bastante, lo hizo muy bien. Eh, está contra ganados en la zona de la granja, lo cual debería la ser sencillo. De dentro de lo que cabe. Sí, bueno, son ganados, él tiene cuchillo, tiene granadas Además también tiene una broken rifle ahí con cinco balas Lo cual está súper bien Sí, 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 todo muy bien Enzo está en el pueblo En el pueblo siempre, siempre suenan muy jodidos los drops, eh lo, lo, lo que te sale Y mira, a Enzo también le sale ya. Parece que ya están igualitos en lo que respecta a enemigos, eh Enzo y, y Tiza. Ah, es verdad También tiene Tizar los caballeros y los perros. Y perros Parece que Enzo hizo mucho mejor esta sección Aunque el perro le termina agarrando Y uy, estuvo a punto de morirse Uy, 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 uy Cuidado uy. Enzo, cuidado, eh Cuidado, ¿eh? le quedó muy, 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 muy poca vida Sí, pero bueno, se recupera con la. Y lanza una ganada. Incluso Segadora no le da miedo usar su gran Segadora, lo cual es muy bueno. Creo que es buena idea gastar una Segadora aquí. Y se nos va Enzo para la granja. Perfecto. Ok, entonces ya sabemos que va, que va a tocar Enzo. Que van a ser básicamente los, los, este, los enemigos ganados normales. Eh, Tisaf está cuchillando ahí como puede. Se están llevando a Ashley. Se, están Se está Ashley llevando su Ashley cara. va a tener que usar una bala de sí o sí si sí, quiere tratarla. Definitivamente busca una Broken Butterfly. Vamos a ver si Ashley logra subir por ahí para que no le esté rompiendo el culo a nuestro queridísimo Tisaf. Y Enzo parece, Enzo, se está yendo directamente a lo suyo, ¿eh? Enzo no está perdiendo el tiempo, se está yendo muy directo sí, 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 a la siguiente sí, zona, directo, lo cual no, creo no, que es una No un está acierto. perdiendo el tiempo uh -huh. para nada, lo cual está muy bien. De hecho, incluso utilizó ahí la estrategia de eh, hacer que el ganado se obstruya con la propia escalera para que no vaya por Ashley y Ashley pase sin, sin problema, ¿eh? Sí, definitivamente. Me está gustando mucho estas partidas soft -tick. Eh, Están muy igualados, pues está, están muy, está muy, 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 muy igualados. Divertido, está muy divertido porque están. Codo con codo. Uh -huh. Definitivamente. Eso sí, o sea, superioridad la tiene Enzo sin ningún tipo de duda. Con cinco. O sea, él no ha muerto. Él no ha muerto. Irizaf ya ha muerto seis veces y va con un poquito mejor de tiempo, incluso Enzo, eh. Cuidado. Va con... Sí, lleva un minuto de delantera, si no esté mal. Mira, a ti correcto, si no le tocó correcto. Bonero. A nadie le va a tocar Bonero. En esta zona jamás toca un Bonero. No sé por qué pasa y tampoco va a tocar Bonero saliendo de la cabaña. No suele Uy. tocar. No suele tocar, ok, ok. Entonces Tizav va a llegar a la cabaña con cuatro balas de magno nada más. Correcto, correcto. Tizav lo tiene mucho más complicado en ese escenario. Uy, uy, sí. uy, 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 y uy. seguramente Tizav no, no tenía en cuenta esto de que no había iba a haber bonero. La verdad es que es muy difícil ver como por encima y, y de por sí el randomizer no tiene sentido que no haya bonero en esa sección. No sé por qué está programado de tal forma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú lo vas a modelar Softic dijo... para enmendarlo? Porque yo no. No, no, no. <laughs> Yo, yo, aquí estoy bien. Yo Creo estoy, bien, estoy gusto bien comentando las partidas, ¿eh? Me parece bien. Eh, Benja me comenta que Elber uh -huh. dijo 6, pero aquí dice 20. ¿A qué te refieres, Benja? No, te refieres a las vidas. ¿Cuántas okay. este... vidas tiene este. Tisab Tisab le Tisab. quedan 19. Hay muertes, es nada, más como muertes que le quedan, por así decirlo. No es muertes okay. que ya Ah, pero es que yo, yo eh, lo sea, tengo al revés. Yo, sí. yo lo tengo como vidas. Yo lo no tengo mal puesto, 19, ¿eh? Vidas. Yo lo no tengo mal puesto. Ok. Y aquí okay. eso está sí. perdiendo mucho tiempo con el enemigo que suplantó el bonero, ¿eh? Le salió con plaga. Y está gastando muchos recursos para matar a un enemigo que simplemente pudo haber esquivado. Sí, sí, yo, yo tampoco veo muy bien por qué lo está matando. No sé si está esperando que le suelte algún tesoro o algo así. No suelen sol, soltar tesoros generalmente ni, ni drops sí, tan no. buenos. Mira, es, el, afortunadamente le sal, saltó uno y bueno, ya se va a ensopar a la cabaña. Eh, Tisaf, me preocupa. Tizaf, este, aún así le está yendo bastante bien. Uy, cuidado uy, con yo, esa voz. Uy, esa voz, eh, qué, qué traviesa. Muy traviesa esa voz, hija yo de la tío, Pedro, con esa Si voz. algo que yo odio en este juego son las hoces, sinceramente. ¿eh? A, mí, a mí también me cagan mucho. A mí también son muy random. De repente te las avientan, de repente sí, es, No, está sí, muy sí. extraño. Te la meten en el culo de repente y es como, ay, está rico, ajá, pero pues, oye, cool. si me avisas, está pero, mejor, pero, la verdad. Ajá, pero oye, me quitaste, me dejaste a uno de vida, ¿qué pasó? Uh -huh. Igualmente, Tizabe está esquivando bastante bien dentro de lo que cabe ¿eh? Creo que está, está haciendo la, la, la de juntar asfiliados. a todos los enemigos para poder ocupar bien las balas. Claro, mira, de hecho, los está está intentando que se agrupen todos para, para cuando estén todos juntos utilizar una granada y matar la mayor cantidad que pueda. Uy, está cuidado. Tizabe está sufriendo bastante, lo veo sufriendo bastante. Está ahí con la granada y lo, lo vuelven uy, a uy. agarrar. Complicado, está, está mucha complicado. Vida, sí. uy, y ahí lo van a balas uf, Ok, ok. Creí que va a lanzar la, la madre no, no, no. esta y. Uy, 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 uy. Tizav está lo en veo problemas, jodido, eh. Parizar. Solo le quedan. Ah, bueno, pero tiene muchos huevos. Eso es lo De bueno. De manera literal. Y y tem... Tizav tiene muchos huevos. Siempre los ha tenido. Yo los he visto. Sí que tiene muchos huevos. <laughs> Yo los he sentido. Tiene como cuatro. Es un poco preocupante, pero pues, oye, cada quien. Yo no juzgo. Okay, está está bien, bastante está bien. Bien. Enzo va apenas iniciando, lo, lo, los enemigos van poquito a poco llegando a la casa, así que está muy bien. Eh, Luis está haciendo buen, buen, buen cargo de ellos. Me sorprende que bueno, nadie bien. haya aplicado la de poner a Luis un poquito por la escalera para que como que bloquee un poquito. Eso, esa me, claro, me la aprendí claro. yo en, eso, en su momento con Eso no es, no es considerado... Glitch no, 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 ni para, nada. Nada, para nada, para nada. Bueno, de nada. hecho hay un glitch que se puede utilizar en, en la cabaña con Luis, pero obviamente está, eso, está, eso sí está penalizado. Pero en el caso Muy de que utilicen a, a, a Luis. Como escudo para que los ganados, bueno, los, los iluminados no lo golpeen, eso no sería penalizado Por supuesto que no, por supuesto pitch. que no. Definitivamente no. Eh, ahorita a Enzo le dieron un, unos osazo así bien cabrón. Tizab uh, está sí. uh, sobreviviendo como puede. Me sorprende que aún así no esté este, ocupando la Broken Warfare, pero creo que es un acierto por completo, porque es, no hay que olvidar es acierto, que. Es un acierto, es un acierto. Solo son y, cuatro. Y ahorita alas. la va a ocupar seguramente y vamos a ver qué va a ocurrir. O sea, hay, hay que recordar que ahorita no va a tener bono tampoco Tizab Uy, 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 uy. Enzo estuvo a punto de morir. A punto, ¿Sí? punto, punto de morir. Y Enzo está. Mira, acaba. Acaba de utilizar el pescado. Sí. Yo creo que la estrategia de Enzo con el pescado no era utilizarlo como, como medida de curativa, sino para venderlo, pero. Claro. Pues bueno, tuvo, tuvo que utilizarlo sí o sí. Uy, no cuidado con los dos. De... Uy, ok. Enzo perfectamente responde. Excelente, excelente, excelente. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo controlan, eh? Los uy, dos. Están uy, jugando uy, muy uy, bien uy, ambos. Uy, uy, uy. Sí, Enzo acaba de recibir un golpe. Uf. Tizaf está corriendo Tizaf por acaba su de vida. quedar sin munición de la única arma que tiene. No, no me lo puedo creer. No me lo, ya lo puedo tiene creer. Manos. Va a tener que hacerse todo lo que queda. A, a cuchillo, incluso, el siguiente, y... sí, incluso el siguiente capítulo. Oh, es verdad. El siguiente capítulo. Eso es lo que me preocupa. Y yo creo que Tizaz no está teniendo en cuenta eso porque desconoce de que no va a haber bonero. Mira, me comentan que. Me preguntan que cuánto dura esta zona. Y si no estoy mal, durará unos. Entre 5 o 10 minutos. Creo, no sé si Gizos anda por aquí por el chat que nos pueda confirmar. pues bueno, obviamente él es el que sí conoce así más a ciencia cierta. Pero es, es, según yo, tienes que matar o a 40 enemigos. O sobrevivir unos 10 minutos. Mira, sí, yo, sí, de 10 a 15 minutos. Yo de calcular también me voy más por los 10 minutos. Incluso, tal vez te diría que 8. Así si tuviera que dar como una opinión diferente. Eh, pero sí, o sea, sobrevivir en la cabaña, tanto en el remake como en el original, es una puta basura, horrible. Es una, es una, es una basura, uh -huh. es una zona de muchos resets que te quita muchas vidas, correcto, sobre todo si son tus primeras partidas y sí, no mucho sí, sí, el definitivamente, juego. definitivamente. En pero su va, va muy, bien, muy, muy va bastante bien dentro de lo que cabe, va controlando, sí, Lo recibido, bueno es que tiene mucha pistola, muchas balas. Mucha pistola. ¿sí? Ha recibido un par de, de, de golpes, pero nada muy sustancial como para decir cuidado, que puede morir. Yo, yo lo veo muy bien, ¿eh? está controlando. Vamos. Me, Softic me entra ansiedad cuando veo tantas OCEs juntas. Wey, sí. O sea, no, sí, puedo, sí, no sí. puedo controlarlo. Tizaf gasta una granada incendiaria. Incendiarias que pueden ser la, lo que signifique poder pasar a Méndez rápido, también te digo, ¿eh? No hay que olvidar que Méndez se pasa sí, muy rápido. Verdad. Se mando con pues incendiarias. Se pasó muy rápido. Y además, la segunda fase de Méndez, esa, eh, ¿esa sale sí o sí? Sí, esa sí eh, para eso precisamente hay que guardar esas incendiarias. Espero que por lo menos pueda guardar dos. Dos, bueno. que son las suficientes para matar la segunda fase de Méndez. Uh -huh. En el caso de no utilizar el tambo de gasolina. Correcto, correcto, correcto. Eh, ahorita Enzo está controlando todavía muy bien. Está dando uno que otro golpe, pero dentro de lo que cabe está todo perfecto, increíble. Está todo de perla. Yo, yo lo veo muy bien, ¿eh? yo, me está sorprendiendo. Sí, ah, sí, sí, la verdad a, es que grato sí. Modo. La verdad es muy, que muy, sí. Muy grato. uy, Uy, ok. Hay una voz traviesa. Uy, pero todavía. Es eh, travieso, pero sí. cuidado porque eso se va a quedar poquito a poco sin curaciones, eh. Ahorita es lo si que, que cheques. Con muchas balas, con sí, muchas, muchas sí, balas eso que tiene. Sí. Pero bueno, las curaciones tiene son muy eh, Cada vez que da un golpe con la Punisher, si están dos alineados, les da a los dos uh -huh, con la misma cantidad uh -huh. de daño. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eso quiere decir que está gastando incluso menos balas. Sí, eso está muy bien. Tizaf ya logró pasar esa zona. Eh, ya se encontró seguramente con él, ya se encontró de que ya no hay bonero. Se encontró Así con que el bonero. Bueno, fake. Me imagino cómo ha de estar ahorita. Este... así que bueno. ¿Sí? Yo oh, no... no. Es no. lo que Pobre pasa, tisa. mi rey... A ver, aquí lo único que le queda es irse por el camino de la derecha donde supuestamente debería estar el gigante y, dependiendo que le toque, correr por su vida. Correcto. Correcto, mi queridísimo. Soft Dick. No, no hay de más. Uy, nada más quiero, quiero que que eso termine la cabaña para poder ir al baño, porque tengo como 15 minutos haciéndome encima. La verdad es que yo también, pues es que está muy emocionante todo el tema, ¿no? Güey, no me no quiero ir, no me quiero parar. Está muy emocionante irlo. todo, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo estar comentando y agradezco mucho Wey. ya no estar en este evento horrible. Güey, esto está muy goofy si estuviéramos nosotros aquí participando. Sufriendo. La, sí, 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 definitivamente. Definitivamente Rey del Rato se disfruta más como espectador. Sí, 100%. Eh. Ahora entendemos a, a los viewers, que, que espero que les esté gustando también. Espero sí, que les esté gustando. Completamente de acuerdo. Maldita sea, sí que sí. Este, tizaf se enfrenta ante... ni Ahí está. Ni, ni Eso medic... Contra está... un mega Warris. Está contra Mega Megawarris, Cuidado. Un mega -warris? No, se fue por la sección del gigante, pero creo cuidado, que si sí es lo tizaf. suficientemente rápido, puede pasar la zona sin ningún tipo de problemas. Y mira, se va no. directamente a la llave. No, no, sí, tiene sí. Que tener, no, no puede perder ningún tipo de segundo aquí porque si no, no sino, perder, se va la miedo. nada Nada, nada. Un, un error significa literalmente que le corten la cabeza. Correcto, 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 correcto. Si no estoy mal, eh, tal vez, creo que eso sigue por el chat, si no estoy mal, los doctores salvadores, los super doctores salvadores, los megawarris también que se les dice, creo que tienen la misma velocidad que Leon. Corriendo. Yo diría que tiene la misma diversidad que un Saint Bolt, pero bueno, eso ya depende de cada sí, quien. También, sinceramente. También. Tienen más. Mira, Jesus me dice que tienen incluso más. No, bueno. Sí, sí, yo diría que tienen más también. Estoy, estoy del lado de Jesus. Este, Enzo ya por fin pudo terminar también la cabaña, también muy bien, muy muy safe y muy increíble. Enzo todavía con 25 fucking vidas, ¿eh? Muy bien, mira, eso. Mira, me confirma que los Mega tienen poquitita más de velocidad, pero es, es muy imperceptible. Prácticamente no se nota. Ok, interesante, interesante. Bueno, se nota la larga, ¿no? Ya cuando te, te cortan no, la, claro, bueno, sí, la cabeza. Ah, claro. Cuando te cortan la cabeza. Ya se ajá, nota Exacto. Cuando te corta la cabeza y ya lo tienes en la nuca, uy. Sí, cuidado. Este, Tizaf, tenemos para comprar, y me parece que ya cumplió su primer ciclo de armas, ya puede volver a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, ya puede ya... hacer un nuevo ciclo, sí, porque ya no hay uh -huh. más opciones. Ya puede escoger cualquier arma de las que ya estuvo y va a repetir como yo iría el, y se puede, por, o no. tal vez por las Bueno no le toca un boss, entonces yo creo que iría por alguna arma potente. Sí, yo, yo me iría por la killer, de hecho. Por la killer otra vez. Yo creo que la killer puede ser o, o no, eh. Porque creo que aquí va a depender mejor de lo que tenga balas ahorita. Uy, es verdad, porque le toca la zona. No, 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 es verdad. Es verdad, Killer 7 no, yo iría por la striker porque le toca la zona sí. de las góndolas. Definitivamente, Striker es la opción ideal. Gondolas, que yo creo que hay da... dos opciones, depende qué tan, qué, qué tan mala suerte tengan. Si son enemigos que no tienen este, ataques de distancia, está bien, no tienen que gastar ni una bala. Pero si son es con verdad. lanzacohetes, si, bueno, también te digo, si son la, con lanzacohetes, resale a Cristo, ¿ya ¿eh? también? Sí, sí. no, pues ya, sí, mejor reinicia el juego, ¿ya? Sí, correcto, correcto, correcto. Otra sí, sí, definitivamente. Sí, otra eh, yo creo que le va a tocar los enemigos normales y que no le van a pegar, quiero pensar eso. Sí, y pensar, efectivamente se va por la Striker. Escogió la Striker, es la mejor opción, la verdad. No sé si nos está escuchando, ¿nos estará escuchando? Yo creo que nos está escuchando el güey. Yo sí, diría que está, sí. sí. Está, bien, no sí está bien, está bien. Yo no dije que no, no se podía ver. O sea, haber... nosotros, nosotros solo lo comentamos por encima, no estamos diciendo que sea la respuesta 100% Sí, claro, yo te, yo te puse nos una estupidez ahorita en sí Enzo ya nos está este, dándose cuenta que no hay bonero. Imagino que ser una sorpresa para él. No me sorprende. Ay, sí, es un, un sorpresón. Oye, el, eh, ajá, este, lo que Tizaf se queda ahí dudando be, be, de si poner be. o no la Striker. Dale, dale, puede, dale, ve, corre, corre, año, corre. ¿no? Don't worry, don't worry, don't worry. Así que bueno, amigos, así estamos ahorita. Estoy muy emocionado. Los dos van con casi el mismo tiempo, casi en la misma zona, pero muertes. Tizaf ya tiene seis acumuladas, eh. Cuidado, cuidado. Eh, Tizaf terminó comprando la Striker, yo creo que era la mejor opción dentro de sus posibilidades. Y vamos a ver qué tiene Enzo en la pelea de gigante. Vamos a comprobarlo ahorita mismo. Enzo también tiene un Mega Warris, como ya esperábamos. Él también seguramente va a optar por la opción de correr y no mirar atrás, que es exactamente lo que yo también haría. De hecho, a mí también me tocó un Mega Warris ayer y ya de decir que sí me mató porque traté de ser un chico lujurioso y agarrar todo lo que podía cuando la opción no era esa, era simplemente correr como imbécil. Así que bueno, parece que Enzo va a estar bien, no va a haber ningún problema. Tisaf está checando todavía opciones. Tisaf de hecho no ha comprado la, la arma, yo creo que ya le había comprado Está dud dud duditativo, como diría la chaviza Duditativo. Y se va a ir por la Killer 7. Impresionante elección, ¿eh? Impresionante elección. No sería yo lo que habría ido al final del día. Pero yo creo que al final también puede salirle bien la, la jugada esta, ¿eh? E incluso se compra una ganada incendiada, lo cual es muy buena elección, en mi opinión. Vamos a ver qué tiene Enzo. Hola. Enzo, dime. Eh, o sea, ya roté ya. por las cuatro armas es que tengo. Nuevo ciclo, están las cuatro disponibles de nuevo. O sea, puedo ir en cualquier orden. Sí. Uh -huh. Bien, eh, bueno, gracias. Adelante. Oh, yeah. La Striker está muy barata. Sí, 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 claro, está, está barata la Striker. Eh, hay que recordar que aquí, bueno, para, todo lo, para toda la gente, o sea, porque ellos evidentemente lo sabe. Pero aquí también los precios de las cosas están randomizados. Te puede estar mucho más cara o mucho más barata, dependiendo. Aunque suele ser más cara en realidad. Ok, entonces Enzo está pensando cosas. Tizaf ya está en la góndola. Tizaf tuvo la suerte de que sea dinamitas, pero hay que ver si eso no le jode. No. no, no, no. Los de la dinamita parece que no van a darle duro contra el muro en esta sección. Parece ser. Así que se puede re 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 rejalar, como dicen, la chaviza. <laughs> y todo bien, todo bien. Eh, Enzo eh, sigue pensando ahorita las armas. Vamos a darle cuando ya esté. Listísimo. Y bueno, ahorita parece que sí, sí vamos a terminar este, haciendo que cambien de arma. Seguramente, si, si no la ocuparon, yo creo que no. Tal vez, ahorita habría que ver. Ahorita lo voy a platicar con Softic para ver si les damos chance de que no cambien de arma. Porque fue muy, muy, muy pronto. O sea, un bonero está muy cerca del otro ni ni siquiera interactuó con casi ningún enemigo. Así que no, yo, no, yo, no, yo, no, yo no les haría comprar el arma. Y bueno, Enzo se está yendo por la escopeta. Parece ser, está acomodando todo para recibirla, para que le quepa todo. Me parece increíble. Buena opción, Enzo. La escopeta siempre es muy buena. Eh, Tizaf se está yendo ya para la góndola. A ver qué pasa. Y vamos a poner, de hecho, un pequeño mensaje a Tizaf por el Discord. Para decirle: Wey, o sea, sí puedes ocupar cosas, ¿eh? O sea, no, no hace falta el otro bonero. Aquí, aquí estamos ya, aquí estamos ya. ¿Qué, ya, ¿qué, qué, 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 qué ha pasado? ¿Un este, un claro, resume, sí. O... Eh, Tizaf se terminó yendo por la Killer 7, lo cual fue muy impresionante. Y Enzo se terminó yendo por la escopeta normal. okay Ok. Este, respecto al, al anuncio de que no tienen que usar el otro bonero, ¿se lo quieres dar tú? Eh, Se los digo yo por el general, sí. por el general o qué. Sí. Les digo no, que ese bonero no lo el general. no hay que ¿Cómo, usar cómo, cómo había que quedado. Bonero Tizap. Sí, no hay que ocuparlo. Porque no es que no ocuparon nada. Lo voy a poner claro, en mi chat, claro, si lo está es, leyendo. No. Si tú puedes ponerlo en el Discord para que lo vean. Y yo es lo voy a poner no. ahorita Déjame con Enzo. Déjamelo. No hay que cambiar de arma en el bonero. De Méndez. En todo caso, mira, hagamos eso. softic, Que cambien arma después de la pelea de, de Méndez, ¿no? Para que sea, siga siendo claro. válido el, el bonero. Hasta claro, después. Claro, claro, claro. De terminar la batalla. Hasta luego de terminar su pelea. Sí, yo creo que también es lo más, lo más adecuado. Sí, hasta después. De terminar la batalla. De Méndez. Ya. Ahí está. Eh, Enzo está gastando munición un poquito XD, gastando, eh, no hace falta gastar munición contra ellos, no sé, no sé, si él sepa que no hace que hace falta o no. Creo que no quiere correr ningún tipo de riesgo, pero está gastando contra creo, los son, son dinamiteros, yo creo que no se quiere arriesgar a que Pueda que una dinamita les caiga en la góndola y eso sería prácticamente un GG. Claro, claro, claro. Pero yo creo que es, es prácticamente imposible. A se lo pasó sin, sin ninguna necesidad. Mira, mira, mira. A, a le randomizó Méndez. La primera forma de Méndez se la randomizó como la segunda forma de Méndez. Interesante, no, interesante a ver, lección. Le, este, para, hay que puntualizar que Méndez, como tiene dos, for, dos formas, ambas formas se randomizan. O sea, en la segunda forma de Méndez tienes que, tienes que pelear contra dos voces Correcto. La segunda forma de Méndez y el boss que se randomizó. Por la segunda forma de Méndez. No sé si me explico muy bien. Sí, básicamente vaya, son, es, son dos enemigos los que se randomizan. La primera fase dos y luego la segunda fase. Y la segunda fase es más complicada porque está Méndez y el otro enemigo randomizado. Exacto, exacto. Y aquí Tizap va a tener que pelear contra la segunda forma de Méndez dos veces. Correcto, <laughs> Lo correcto, raro. correcto. Pero es fácil es porque tiene extraño. ganas incendiarias Así que no está es fácil nada mal. porque tiene cuatro. Uh -huh. Sí, sí. Eh, hay que recordar que <laughs> para pasarte el segundo jefe solo hay que matar a Méndez. No hace falta matar al otro jefe. De hecho, yo diría que es un gasto innecesario. Eh, pero ya veremos si estas dos personas saben de esa estrategia o no. Así sí, mira, no. de hecho, Tizav está justo a punto... Uy, Tizav acaba de fallar esa granada, de, me parece, de ¿no? Una de me acaba yo de, creo de fallar que esa, esa granada. Granadita. No hizo nada. Sí, yo diría que no. Yo creo que no, no, no lo vi no retorcerse, no lo vi retorcerse. Vamos a ver uh -huh. si eso pudo leerlo del... Creo, eh, que sí le, creo que sí le hizo daño. Ajá. pero no como fue muy mínimo yo creo ya yo creo que sí enzo sí que sí, sí que vio el mensaje por el chat de que no tenía que ir por me ese bolero así que perfecto ya enzo qué se bueno, va encaminando bueno. para la sección con comendes me gusta mucho su inventario tiene muchas balas muchas 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 balas pero ya curaciones no ve tantas muchas balas. no como antes así que bueno es, es difícil que el tema de las curaciones porque no pueden simplemente decir bueno pues reinicio hasta que me salga bien claro no no quizás se quedó ya sin, una sin killer 7 eh ya sin balas y, y acaba y, de quedarse sin balas. Sí, y efectivamente a, a nuestro querido Enzo también le sale a este, Méndez versión 2. Méndez fase 2. Sí, qué bueno, qué 2. bueno. Me gusta que, que haya sido lo mismo. Mira, Tizap sí. se queda en, en esa viga, en esa pequeña columna de madera para ver si le sale la estrategia del buen Jesus el dragón. Cuchillado, cuchillado. Mm, está un poco complicado esto. ¿eh? A ver cómo. Enzo ocupa barrilito para joder un poco la vida de este cabrón. Va a irse con las ganas incendiarias como DVD, la verdad. Estoy como de acuerdo DVD, claro, en esa claro. estrategia. Sí, sí, sí. No, me sorprende que Enzo conozca la estrategia de. de no, Enzo sabía que, sí. que maneja demasiado esto. Así que bueno, sí. Tizaba está ahí cuchillando poco a poco. Uy, cuidado con ese golpe que acaba de recibir. Uy, Hay que tener cuidado uy, con uy, esos uy, golpecitos. Uy, 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 uy. Ahora le eh, quedan un par de curas suficientes como para tanquear un par de golpes más, pero hay que tener mucho cuidado. Correcto. Yo sinceramente sufrí mucho en la batalla de, de, de ayer contra Méndez porque me estaban haciendo one shots, porque yo no, yo no había sido precavido y había venido prácticamente todas las hierbas amarillas para que me diera contra esto. Eh, afortunadamente ellos ya tienen el margen de vida para poder sobrevivir un golpe, lo cual es bueno, lo cual es bastante bueno. Enzo, mírenlo a mi muchacho que ya no tiene curaciones y tiene que optar no por tiene ir a la agresividad. Ya Enzo no tiene curaciones, oh, yo, tiene yo, que yo, ser muy yo, agresivo Enzo, eh, yo. cuidado. Va a tener que ser muy agresivo. Su estrategia de ser tan conservador que lo ha estado haciendo prácticamente todo el gameplay. No le va a servir ahora porque ya no hay forma de tanquear ningún golpe. Un golpe significa una muerte. Claro, claro, claro. Eh. No sé si soy yo softic, pero creo que tú me vas a dar la razón. Me parece que está más pesado, más, tan, más tanqueador. Uy, y eso tiene la primera muerte de zurrón. Uh. La primera muerte, uf, bastante complejo, bastante complejo. Quizá aguanta y muerte, sale gigante. Uy, muerte. gigante y nada El más, más saliente. Lo agarra. Forma. Lo agarra. Se sale, no, no, evidentemente. No, un poquito mal, mala suerte, yo creo, sí, por parte de. Sí, muy mala suerte, muy lo que mala te, suerte. Lo que te, la te la estaba verdad. comentando es: parece que tienen la vida. Un poquito más, ¿no? Que de costumbre Yo lo los. Veo un estos un poquito más, más, más tanques. Sí, un poquito más sí, Más Fox. Más fulks, ¿no? Yo... Ok, perfecto. Más, más, que, ¿qué más, más que dijiste sí, sí. Más, más Más, eh, más. Más Horny. Más Fox. <laughs> ya viste a Tizaf. Sí. Eh, sí. ¿Qué pasó, ahí? ¿Qué eso pasó sobre, ahí? Eso es muy común que pase en la batalla del gigante, que te saque del mapa, simplemente tiene que, tiene que volver ahorita que se dé cuenta y ya está. Uy, Enzo ya. ahorita vuelve con la misma estrategia. Vamos a, vamos a ver qué está haciendo Enzo. Eh, barril, incendiarias. Vamos a ver si ocupa más incendiarias. Yo ocuparía muchas incendiarias de una Soptic, pero tú me dirás, ¿se puede? O sea, sí queda Si sí queda es el daño que seguido no, o, no, o no te lo voy no a no sabría... Ah, ok, de que aventarlas... De que te manden muchas granadas incendiarias. Mira, se acaban de estar tres granadas incendiarias y no le, y no le dio matarle y León le le a este cabrón, ¿eh? No, no, no. Eh, las granadas incendiarias hay que taimearlas un poco. Hay que esperar a que se termine una, arrojar la otra, esperar a que se termine una y así sucesivamente para que se haga la mayor cantidad de daño posible. Claro. No funciona exactamente como las granadas de mano... Las granadas incendiarias hacen daño de manera progresiva. Mientras claro, más tiempo claro, se, claro, se quede claro. el enemigo dentro del fuego, más daño le va a hacer. Correcto, correcto. Este, Soft no sé si tú viste, ¿qué pasó con Tizapa ahorita que reinició? Es, no lo tenía aquí, pero estaba muy al pendiente del gameplay. Claro, de, de claro, Enzo. es que eso se puso muy ¡Tierra! intenso. No sé si reinició o sí. lo que sea, pero. pero. o, o lo mataron. Pero bueno, pues eso fue una muerte para nuestro querido Isaf. Enzo está recibiendo también Mandanga de la Buena. Está en rojo. Otra vez hay que recordar que no tiene curas. Me pregunto si hay curaciones. Y ya pasó para el gigante. Me pregunto si hay curaciones en la tienda del uy, bonero. Enzo acaba... Ah, oh, no, no, creí que había muerto. No, no, no. Sigue bien. Pero hay que tener cuidado con ese agarre. Y ese primer golpe que va a dar. Y efectivamente Enzo acaba de perder otra... Uy, uy, ¡Oh, no! Uy, uy, ¡Enzo sigue vivo, sigue vivo! ¡Sigue vivo, sigue vivo, Enzo! ¿Cómo, cómo? ¿What? Tanqueó ese, ese golpe increíblemente bien. Muy tanqueo, eh. increíble. Lo tanquea, lo tanquea, lo tanquea. Bien, bien ahí. Me, eso. Mira, me, me comentan que ¿Sí? lo sacó del mapa y reinició. Ah, ok, entonces no vamos a darle, o sea, no hace falta, te, tenemos que decirle que no hace falta. Voy a devolver esa Enzo, vida. Enzo ahora sí, ahora sí, oficialmente ya tiene 23 vidas. Correcto, Enzo acaba de morir ahora mismo. Ahí está Enzo entonces, muerto. A, ¿A ti se le vida o no? Eh, se la devolví. Pero no hace falta reiniciar si te saca del mapa. ¿eh? Yo yo llegué al aprobado, lo sé de primera mano. Te puedes volver y no hay problema. Puedes reiniciar a la, al, al stage, ¿no? Puedes re, puedes regresar, no, simplemente ¿verdad? puedes... O sea, sí puedes regresar al stage sin ningún problema. Puedes ir caminando y ya está. No 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 hay ningún problema. Mm -hmm. Supongo que Tizaf tal vez se eh, eh, jactó de que tal vez no podría. Vamos a pasarla por una vez, pero sí hay que tomar en cuenta de que eso no debería de permitirse, ¿no? Pero imagino que es por el tema de la del ignorancia y el desconocimiento. Sí, no pasa nada, no pasa nada, sí, no pasa tampoco, nada. tampoco hay que eh, castigar mucho. Sí, eso. claro, no hay que nada. recordar que son, son dos personas que no han probado un Randomizer en su vida. Claro, Así que para sí. poder conocer un poco del Randomizer, eh, de lo que se puede y lo que puede pasar y todo ese desmadre, pues hay que, hay que jugarlo primero. Así que pues esas cosas se les pasará sí. evidentemente por la experiencia. Sí, aquí los que tenían, lo que tenían experiencia con el Randomizer eran tú y Jesus. Nada sí, básicamente sí creo que somos los únicos. Así que bueno, sí. todo bien. Parece que quizás pues, va pues, pues, un poquito más precavido. Yo lo estoy viendo con ajá. más movimientos. Lo veo bien, lo veo bien. Lo veo bien, sí. Creo que se dio cuenta de que no tiene las balas ni el daño suficiente como para vencer a Méndez de la primera zona. Entonces uh -huh, está optando uh -huh. por usar el cuchillo y solo granadas. Efectivamente. La de Magnum las está, las está guardando, al menos de momento. Efectivamente, efectivamente. Aunque te voy a decir una cosa: me preocupa mucho cómo van a matar al gigante. Yo diría. No, no, mentira, que... no, no hace falta matar al gigante, matar a Méndez. Exacto. Pero mira que el gigante está, está de lado. Ojalá que la segunda fase de Méndez tenga menos vida que, que la primera. Sí, esperemos que sí. Ahorita ya Enzo vuelve <laughs> a, a darle su try, vuelve a hacer otro intento con 23 vidas. Está esperando. Están Ahí ambos. Eh, ambos, a, con aprovechó Mendes. para meter un escopetazo y a la vez destruir el barril, lo cual es una buena estrategia. Yo creo de que hecho está muy se, bien. Se, se suele sí, sí. usar con granadas este, incendiarias, puede ser no Softik, la estrategia. Para que le sí, la, al... estrategia, la estrategia es utilizar la explosión de, de la granada de fuego al mismo tiempo que la del barril para que, para que le haga un daño masivo a, a Méndez. Suena muy bien. Es así como lo hacen los speedrunners y es la mejor estrategia para vencer a ese boss. Incluso Perfect. más rápido que usar un rocket launcher. Sí, seguro. no me cabe duda, la verdad. Eh, Tisaf lo veo bien, todavía tiene curaciones. En eso tiene que ser muy cuidadoso con las curaciones. Solo, tiene, solo se puede permitir un golpe prácticamente. Aunque también hay que Porque recordar que permitir, hay, hay, hay algunas curaciones por el stage. Sí, si, tiene, si tiene chance y, de ir, yo lo haría. Y eh, bueno, lo, lo comento. Hay una mecánica en este juego en el que si estás por encima de la vida amarilla, no, por encima de la vida roja, el juego, hay, hay una pequeña posibilidad Uf. de que independientemente del golpe que te den, te deje a uno de vida. No importa si el, el golpe te iba a ser One Hit Kill. Correcto, o sea, correcto, un golpe correcto. De muerte. Correcto. Enzo está en rojo, a ver si se va por las curaciones. A ver si las encuentra, encuentra. Ok, tiene hierba roja, lo, perfecto, ya está ahí. Sí, lleva roja, qué buena, Yo qué buena, incluso buena, me iría por allá a María que estaba del lado izquierdo del stage para correr un poquito más, pero bueno. Así bueno, se mejorar un poquito su vida, no, no no vaya a ser. A lo mejor esa pequeña cantidad de vida extra que le suma marca la Puedes volver, no hace falta reiniciar. Tú camínale para allá. Ya ahorita Tizaf este, en el chat está comentando de que la volvió a sacar, vamos a darle las indicaciones para decirle que puede volver. Sí, puede volver, puede volver. Así que no hay, no hay problema, no hay problema. Sí, bueno, lo, lo comentas tú, ¿no? Yo yo, he hecho jamás, yo tampoco jamás he hecho un randomizer, pero pues, si tú luego, Sí, o sea, si tú, tú aquí suele ser muy eso. común que el gigante ocu ocupe el lugar de alguno de los, de los Mendes. Este, se da mucho el caso. Eh, ahí simplemente es cuestión de, de rodear un poquito la casa, ver un punto de entrada y ya está. No hay ningún tipo de problema. Seguramente también le va a pasar a Enzo, vamos a ver el, el cómo afronta ese desafío y si lo saca primero. Claro, porque tienen exactamente el mismo voz. O sea, es Méndez. Eh, en la fase 1 es la segunda fase de Méndez. Y en la segunda fase de Méndez es el gigante. Y Méndez, segunda fase. Uh -huh. Y mira, ya pudo volver a la palabras, arena. quizás bueno. pudo ya volver a la arena sin ningún tipo de problema. Así que bueno, ya se sabe, ya se sabe esa regia, no hay ningún problema. Enzo está uy, yendo un poquito más uy, lento, ¿eh? Acaba uy, tisafá de tisafá de acaba de tener una, una vida, tisafá, Acaba de perder. Le quedan, quedan 18. 18, ¿verdad? 18, aún así va bien, ¿eh? 18 está muy bien. 18 de 25, lleva, este, Enzo, una ventaja de 5. De 5 muertes cinco vidas, correcto. Pero a ver cómo se desempeñan, ¿eh? Porque sí. tienen diferentes diferentes inventarios, diferentes... Acaba de morir, Enzo acaba sí. de morir. ¿Enzo acaba de morir? Acaba de perder otra vida, le quedan ah, 22. Mira. Ahora eso le queda con retraso, XD. <laughs> Vale, perfecto. Enzo se nos va. No sé por qué le, le, le desconté uno a Tizaf, porque soy imbécil. Sí, mira, desconté. Claro, porque te lo quería dar. Y ah, eso me comenta que antes del gigante deberían fijarse solo en mente, sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Sí, 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 Vamos sí, a ver sí, si se si dan cuenta de, de esa estrategia. Este, es de decir que a mí nadie me dijo en su momento eso. Yo, yo mismo me di cuenta de que tenía que hacerlo. Si sí, lo escuchan bien, pero tampoco yo les diría, ¿sabes? A ver si se, si se dan cuenta de que es así. Sí, a, a ver si se dan cuenta. A ver si, bueno, a lo mejor si Tizap nos tiene de fondo, probablemente ya lo sabrá. Probablemente se ya cuenta. lo sabrá, sí. Y a lo mejor pero... yo creo que eh, eh, a Enzo le van a ayudar por el chat. Si es que alguien le quiere ayudar, que vaya Ajá, al chat exacto. y se lo comente. Es lo, no es, es, lo que, es lo que iba a comentar yo. Tizap no tiene chat. Uh -huh. Entonces, Uy, no y Enzo, Enzo, cuidado, decir. Enzo está haciendo una, una estrategia muy interesante. Está volviendo con el bonero, está cambiando de arma. Oh, cuidado, cuidado. Está utilizando los seis. Se va, se va a ir por la Matilda, yo creo que es una excelente eh, que opción. Es, no que es una. Vaya, se puede utilizar. Uh -huh, uh -huh. ¿Puede... Lo... Es... Esto lo puede hacer. Sí. No está en contra de las reglas. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Está muy bueno. Mira, yo me, me que que es la... Chido la... que si solo tienen permitido usar el traje original. Y justo y te acaba de morir. SPD. Acaba de morir una vez más Tizaf. No vi Tizafacán, la, la, no la muerte, vez. pero vi, vi la animación de que se estaba reiniciando la partida. Así que bueno. Mierda. 17 vidas le quedan al público. Le quedan 17. ¿eh? Este, este, esta parte es muy dura. Este, este jefe Está... también costó mucho ayer con las semillas que nos tocaron. Uh -huh. es, es un jefe M duro en general. Méndez, en un randomizer, eh, si tienes un reto, el que sea prácticamente el reto que sea, se complica bastante en un randomizer. Porque son dos voces al mismo tiempo. Correcto. Tizá escribe aquí, ya valió verga banda. Me pregunto por qué será. <laughs> me pregunto por Mira, qué Jesus, será. Jesús me dice que Milde de Q usar, usar la Matilda. Definitivamente. Y sí, yo también estoy de acuerdo con, con, lo, que, con lo que hizo Enzo. Sí, estoy Matilda ciertamente era la opción. Creo que la escopeta eh, eh, pintaba bien en, en teoría, pero al final lo, o sea, lo que depende si podemos ocupar las armas o no, es si tenemos las balas para ello. Claro, pero en este caso. Eh, tiene muchas balas de, de batilda, entonces y, yo creo que sí les puede dar. Sí, sí, sí. Y Sofsi, te voy a decir una cosa. Eh, no veo a nadie mejorando sus armas todavía, eh. Lo cual no. me es muy curioso, porque tal vez si Enzo hubiera optado por mejorar un poco la escopeta, tal vez tal por ahí habría vez. podido hacer cositas. Pero tal vez tal vez. Eh, en su mente dice, no me conviene invertir en arma que voy a vender en la próxima en el próximo bono, que también es muy válido. Aunque claro, imagino claro, que en claro. algún día van a tener van a, van a tener que optar por esa opción para para que les dé el daño en algunas secciones de jefes, etcétera, ¿no? Sí, muy probablemente en esta yo intentaré optar por subirle... No sé si puede mejorar la Matilda, no estoy 100% seguro. La Matilda no se puede mejorar, tengo entendido. No se puede mejorar porque es un arma de New Game, New uh -huh. Game Plus. Me parece que las mejoras van según el área de obtención. Es decir, si a ti te toca un rifle semiautomático, no lo puedes ocupar hasta que llegues al castillo. No puedes empezar a mejorarlo. Uy, 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 uy. Así eso, que... eso es jodido, eh. Así que las únicas armas que se pueden mejorar en esa sección son las pistolas normales, las la pistolas Punisher y la... En el principio la escopeta normal la TMP y el rifle de cerrojo y ya estaría me parece no sé qué se me esté yendo alguna así que bueno Tizab está ahí en ello este Enzo le sigue dando duro contra el muro va a ocupar ahorita barril yo sabes qué es Softy yo creo que el barril lo dejaría yo para el la segunda fase la segunda fase de Mendes sí porque la segunda fase está un poquito más XD le puede aprovechar para darle también al gigante y estunerlo un poquito y aprovecha ese tiempo Enzo pero bueno, Tisab está dándole duro contra el muro con las granadas todavía, lo cual sí, me parece excelente. De hecho, la, la segunda fase de Méndez eh, tiene la vida canon. Entonces, uh -huh. en teoría, debería poder morir de solo dos granadas. Dos granadas Mira, es más que suficiente, perfecto. Tisab acaba de pasar. La la acaba segunda, de pasar. Increíble, increíble, increíble. Vamos a ver qué hace Tisab está dando cuenta que, que podría tal vez irse hacia el otro fondo para que no se le acumulen los dos enemigos aquí. Porque si se le acumulan los dos, pues simplemente es cuestión de que le den un vergazo para que se vaya al lobby. Si se fuera para el otro fondo, yo creo que le podría salir mucho mejor. Mira, creo mira que ahorita le están, meleando, le están meneando, le están meneando, se acaba de ir. Del mapa. Ah, no. No, ah no, 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 no. Sí, sí, sí yo creo que se había salido con el gigante y me había espantado, pero no, ya vi. Sí, yo también. No, 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 estuvo raro la interacción, pero sí no pasó nada. Definitivamente, ok. Enzo está ahorita debatiendo qué está haciendo con su inventario. Enzo me preocupa mucho, de verdad, con el tren de las vías, pero ya está con el gigante también. Y mira, Enzo, granadas por aquí, muy buena estrategia en realidad. Y yo, en vez de irse por eso, me iría por las... Las incendiarias de una. Creo que ahí perdió una oportunidad brillante para tirar unas granadas incendiarias. Puede ser, puede y ser. Y creo Yo que no Enzo tenía... sí piensa que tiene que matar al gigante. Vamos a ver si se da cuenta de que no tiene que hacerlo y solo tiene que matar al otro. Vamos a ver. Isabel si está debatiendo entre la vida y la muerte todavía. Está en la contra el amor. Ya no tiene granadas incendiarias, pero sí que tiene una granada de mano que va a aprovechar. Enzo ya está día. otra vez con las granadas. Y vamos a mira, ver mira, si Enzo va a dar con Sí, danos otra, Enzo. Otra granada no, enzo no Giga eso. Chad no, intentando no, no, matar a los no, no. dos. Tremendo el Enzo, ¿eh? Tremendo Yo no sé qué que sí, también, también le vaya a ir esta jugada. Vamos a, vamos a averiguarlo. Si se mata eh, a los dos es super chat. Sí, 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 si se mata a los dos es una jugada de chat, pero claro, máxima. Claro, claro. Tizap se aquí... acaba de volver a ir de la, a la mierda del de, de esto. Y también parece que a Enzo <laughs> también le ocurrió, ¿puede ser? no sé creo que está en el menú de pausa no, no logro ver qué creo, be, creo haber MVP. visto que ya estaba fuera ¿eh? pero mira Tisaf regresa rápidamente y sí, mira muy, ahorita muy ya hizo, ya lo hizo excelentemente yéndose al otro fondo le va a dar bastante tiempo para, para respirar para calmarse me gusta, me gusta mucho que Tisaf tiene el fov aumentado uh -huh, uh -huh. logra ver prácticamente todo el stage correcto logra ver, eh, que tiene a Mendes arriba de él le dispara con la killer recula un poco se va mueve está muy bien está, está, jugando, sí, está ¿no? muy bien si sí. Enzo está un poco confundido ahora mismo no sabe cómo irse pero sí que se puede salir <laughs> se puede salir se puede salir sí ahorita salir. en esta llamada pues le decimos que se puede salir no hay bronca enzo sí, está por sí, ahí hecho, moviéndose ya, ya pero eso a ver como que lo vio pero está un poco confundido creo que no estoy está viendo acaba bien. de regresar acaba de regresar Tizaz acaba de caer y está en rojo uy. Uy. cuidado cuidado Tizaz. cuidado y va a volver ahorita a la arena uy rado, y enzo rado, lo agarran rana. enzo lo agarran probablemente lo va a bajar amarillo Uf, casi amarillo pero no, no todo muy bien sí, excelente casi amarillo casi amarillo increíblemente excelente bien ahí Uy, una. Granada, incendiara. Yo creo que esta incendiara debería ser suficiente para Enzo, puede ser. Y no lo es. Sorpresivamente no lo es. Entonces yo creo que la vida no es la misma, ¿eh? Softic. Pues, pues, qué mierda, ¿no? Entonces. Sí, es una porquería este jefe, definitivamente. Es una porquería, sí. Sí, regresa a la arena. Está muy bien. Enzo, yo creo que Enzo se la pasa ahorita porque todavía tiene granadas, ¿eh? Lo único que me preocupa es que tiene vida. Tiene 150 balas de Matilda. Sí puede, ¿no? Sí puede. Yo creo que Enzo sí puede. Solo es jugar un poquito safe. Uy, lo acaban de agarrar. Sí, y Tizab no sé está pasándolo si lo mal, ¿eh? Tizab está pasándolo muy mal ahorita. Y lo acaban de matar. Eso Enzo. también. Eso también Enzo van de van de Acaba morir. de morir, amigos míos. Ahí está J la muerte, muerte menos, Enzo en el Lux. de Enzo. Y creo que Tizab ya no tiene recursos, mano. Está ya puro cuchillo. Tiene que ser muy precavido, tiene que ser muy uy, y aquí le están meneando el culo Eso. y acaban de matar a Tisaf. Acaban de matar a, a Tisaf. What the fuck. Uy, uy, es que este jefe es muy, muy difícil, jodiza, ¿eh? es muy difícil este jefe. Yo creo que se la Por pasan el... softic, no sé cómo lo veas. No, eh, yo creo que sí la pasan. O sea, 16 vidas que le quedan a Tisaf y 21 que le quedan a Enzo son suficientes como para que desarrollen una estrategia lo suficientemente buena para sí. que se la sí, Muy sí, jóvenes, sí, sí, sí. Uh -huh. sin Prácticamente curas, pero se lo pasan. Sí, sí. Eh, yo lo que pienso es que tal vez Tizaf tendría que cambiar un poquito la estrategia. Tal vez irse por alguna otra arma no estaría mal. Habría que ver qué tiene en, en el repertorio. Porque la Killer CB no le está dando casi nada de daño, hermano. ¿eh, uh -uh. Casi nada, hermano. O tal vez economizar un poquito más en esta ronda yendo a cuchillo como estaba planeando. Puede que tarde claro. bastante más, pero creo que le va a salir a cuentas en la en la siguiente fase. Así claro, que bueno, el que problema ver. es que no creo que Tizap tenga muy dominado el tema de la segunda fase de Méndez solo cuchillo. Sí, no definitivamente. Porque la, no. la primera fase de Méndez solo cuchillo es muy sencillo. Eh, simplemente sí. me sube la escalera y, y bajas, le das un cuchillazo, subes y así sucesivamente hasta que se muera. Pero la segunda fase tienes que tener eh, un poquito el, el punto exacto en donde no te hace daño, darle un par de cuchillazos. Es, es un poquito más técnico. Mira qué diferencia Enzo ya con la Matilda, ¿eh? Ya está reventando no. el cabrón, lo está bajando bastante, le está aprovechando para dar una granada incendiaria. Creo que Enzo hizo un muy buen cambio ahí. Uno muy, 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 muy acertado. Mira, me comenta Sainz que, que el randomizer cambia de manera absurda el daño de las armas, también las mejoras. Creo que por eso es mejor no mejorar. En este caso, el daño de las armas no, no lo cambiamos, es el daño base. Correcto. El daño base de todas las armas es, es el canon de, de, del juego base. Correcto, correcto. Uy, cuidado, Enzo acaba de recibir un golpe eh, bastante lo, complicado. Sí, pero lo que parece bien. que sí cambia es el, la vida Uy. de los enemigos. Ahí Enzo, no sé por qué no ocupó la hierba roja, creo que le hubiera convenido bastante, pero bueno, me sirve. Pues yo lo veo, yo lo veo bastante bien, ¿eh? Está buscando, literalmente está buscando a Mendes a ver dónde está. Sí, sí, sí. Tizab no ya está con el gigante de nuevo. Bien, ¿no? Parece que todo va según su plan. Ya tiene cinco balas de de, de Killer7. A ver si le da. Y le están meneando el culo. Y se va a caer. Y bueno, es que es muy complicado el meneo del gigante. ¿eh? Yo creo que, a ver si se dan cuenta, lo ideal sería justo cuando va a agarrar el, el, la superficie donde estamos, inmediatamente... Bajar para que el gigante se quede enciendo la animación y así tengamos tiempo de movernos. Enzo acaba de gastar sus granadas este, incendiarias, ya no tiene más, pero todavía no le quedan más, no dos de mano, lo cual le puede significar un buen, un buen avance ahí. Mira, me gusta que Tisaf haya guardado cuatro balos de Magnum, especialmente para la segunda fase de Méndez. Sí, 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 muy Uy, bien que hecho, pero agarrado. cuidado, cuidado. Es, que es cuidado. muy injusto, eh. Es muy injusto. Sí, cuidado, cuidado. Ahí Enzo se zafa. Tizaf vuelve a la arena después de que el gigante lo haya mandado al gulag. <laughs> Mira, Jesús eh, que eh, me comenta, dime, dime. Mira, me dice, se dan cuenta de que existe la posibilidad de que a quien se le acaben primero las vidas en esta primera zona gane. Sí. No me gustaría que fuera así, pero hay que ver, hay que ver cómo lo vamos. A ver. Mira, aquí Enzo aprovecha para clavarle en toda la pepa al gigante, pero bueno, hay que recordar que eso no sirve para nada en lo que respecta a pasarse el jefe, en Uy. sí, ¿no? Eh, con... Eso, eso acaba, de, acaba de matar a Méndez y ya se fue. Sí, sí, sí cuidado, eh. Sí, lo del hogar. Definitivamente Enzo pasa de la cabaña de, de Méndez. Muy bien hecho, la verdad. Enzo. Vamos. Sí, wey, qué sí, bien, señor. Eh, qué bien bien jugado ahí, Enzo. Ahí. Bien. Qué bien jugado, Enzo. Eh. Cambiando a la Matilda fue una estrategia 100% buena. Sí, definitivamente. definitivamente. Muy, bien, Enzo, eh. Muy bien, Enzo. Yo, la verdad es que, o sea, si veía a alguien pasándose lo primero a Enzo, básicamente. Eh, yo creo que Enzo ahí se dio cuenta de un par de cosas que podría aprovechar. La Matilda fue un acierto completamente. Sí. Eh, y a pesar de no tener vidas, sí tenía bastante más granadas. Tenía muchas granadas. Sí. sí tenía... Sí. Ajá, esa, mira. Y cuidado esa, que quizá también se acaba de pasar al mismo... Pero tiempo. Y esto es una barbaridad, ¿no? ¿Qué, qué estamos viendo una carrera ¡Wow! increíble. ¿Qué? Casi van en la par. Es, es impresionante nada, cómo nada, lo están haciendo. Wey. Es impresionante. ¿Qué wow. oye, ¿eh? oye, me estoy, shit. Me estoy emocionando esto, esto mucho. Sí es un, esto sí es un evento, ¿eh? No como sí, lo de ayer. Sí, sí, lo de ayer fue una mierda. <laughs> Comparado con oye, esto, eso es, lo de ayer fue pura de verdad, bullshit. Estoy disfrutando mucho esta ronda específicamente. Wow. Eh, pero bueno, no hay que olvidar que Enzo todavía tiene la delantera por 5 vidas. A Enzo le quedan todavía 5 vidas. Probablemente este sea el mejor día del Rey del Reto. Probablemente, ¿eh? No me sorprendería para nada. Yo, yo creo que no me hasta sorprendería hasta para ahora, nada. Sí. sí, sí, sí. Lo estoy disfrutando pero yo ¿verdad? como un niño. Sí, dime, Enzo. Eh, bueno, cambié de armas antes de Méndez y tengo que cambiar de vuelta. No, no, no hace falta. Tú ya vete para, para el castillo. Ah, para el castillo. Okay. Ya, uh -huh. Sí, ya no, no tienes. Sí, sí, sí. O sea, tenías que ocupar el bonero de Méndez, pero ya lo hiciste, así que todo bien. O sea, lo hiciste antes claro, de la pelea, así claro, que vamos a el, el bonero ahí del principio, después el otro, después del cañón. Correcto. Después del cañón, exactamente. Uh -huh. Correcto, correcto. Bien. Bueno. Vale, Enzo. Uy, 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 uy. Increíble, ¿eh? ¿Cómo se está, cómo se está desarrollando esto, eh? Sí, a ver, Tisaf ya, dice eh... algo por el chat. Gente dice, a ver qué nos dice, si nos va a comunicar algo Tizaf. ¿Tizaf? en el chat que del Discord. No, de, de no, mi, no. del de YouTube. Ah, ok, ok, ok. Aquí lo tengo también. Uy, 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 uy. ¿Se nos va la transmisión de Tizaf? No. Cuidado, no. eh, cuidado. Cuidadito. ¿Qué tisaf, ver, y... ¿qué onda, qué onda? ¿Me escuchan o no? <laughs> sí, <¿tisaf risa> Se te o... escucha de la mierda. Se te fue la transmisión, <laughs> mano. No. Es que justamente me quedé sin balas y ven que viene el camión ¿Cómo le hago ahí ya ni, ni siquiera puedo comprar granadas cambia o sea no, no está restringido el uso de los boneros solo está es como una obligación cambiarlo pero tú puedes usar los boneros cuando a veces te, 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 te salga del pito con el sí. pinche celular este se sigue viendo la transmisión no no, no, no se no va no la mierda puedo, es que porque porque estás en el celular pero mira si ah, quieres no, por esta vez y lo vuelvo a transmitir sí Sí, no, pero sí, sí. en plan, tú ahorita puedes cambiar en ese bonero, Tizaf. Porque ese bonero no lo has ocupado. Ese bonero lo tienes que ocupar de todas formas. Ajá, puedes bueno, cambiar bueno. en el bonero de Mente. O sea, tú ocupas en ese bonero. Que guarde y a meter. Sí, sí, dale, dale, dale. Dale, <laughs> dale, dale. dale. Ay, Dios mío. Enzo va contra. Uy, yo creo que Enzo no sabe lo del, lo del camión, eh. Yo creo que Enzo está esperando dispararle a un conductor. Ah, no, se dio cuenta, perfecto. No, perfecto, se dio cuenta, se dio Enzo cuenta. lo hizo bien. Mira, 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 mira Enzo lo que está haciendo. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? Eh, a ver, dime, porque esa es la sí que no lo, nace, ¿eh? Lo, lo, se los explico muy rápido. Cuando a tú adelante, estás tú... viendo al punto de spawn de los enemigos, los enemigos no aparecen. Entonces lo que Ay, estás haciendo es limitar, limitar la capacidad del randomizer para que no le salga alguna mierda random y que lo maten. Interesante, estás ¿eh? De la manera más safe posible. Muy y eso interesante. Muy orgulloso. Sí, o sea, de verdad, estoy disfrutando mucho ver a Enzo. Eh, está jugando muy táctico, está jugando con mucho conocimiento, mucho y conocimiento que, técnico del juego, ¿eh? Y creo que mucho. las mil horas no eran farol, ¿eh? Uh -huh. No creo eran no farol, era el farol. Ahorita ya tenemos la transmisión de nuevo de de, de, de está volviendo a entrar a su partida. Así que todo enzo excelente. Eso le sabe el shitpost, sí, sí. Eso le sabe mucho el shitpost, ¿eh? Eso shitpostero. Shitpostero el, el. shitpostero, ¿eh? Sí, sí. Eh, ¿qué pasó con Tisab ya, ya no me eh, 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 Tisab reinició, partida, pero... se volvió a su partida y ya está yéndose, imagino que va para el bonero de vuelta. Que se le olvidó ir por él, por supuesto. Y bueno, vamos a ver ahorita que este bonero debería de ser, debe ser contable, ¿no? O sea, sé que todavía los boneros fueron un lapso muy cercano, pero creo que ya deberíamos ser, debe ser contable para que podamos ver qué armas nuevas trae el bonero. Yo creo que de tener unas dos o tres armas, seguramente. Claro. Sí, sí, no, sí, un mínimo unas dos, creo. En el, en, porque aquí en el juego original te deja comprar la Broken Butterfly y el rifle. Uh -huh. Si no estoy mal. Sí, así es. Este... No, y, y la escopeta. Y la o sea escopeta. Y la antidisturbios, correcto. Este, ahorita anti Softic, eh, perdón, Tizaf se fue por la. ¿El lanzaminas? Lanzaminas. Y se queda con la Killer 7. Parece que la va a vender ahorita. Sí, sí no, la va a vender, yo creo. Sí, vender. perfecto. Entonces todo increíble. Claro, este, no, Enzo no, tiene que cosas. no, la verdad es que no, sería un desperdicio. Me, y bueno, me dicen que cada sección, Enzo. Cada sección que Enzo pasa le agrega un, uno más de IQ, sí. Sí, yo creo que le agrega como 50.000 de IQ, pero sí, por yo cada creo una. Que le eh. agrega 1.000 de IQ. Enzo por tiene, cada vez que pasa. tiene millones de IQ ahora mismo, ¿eh? Enzo Gigachad, ¿eh? Sí, definitivamente. Eh, quiero ya ver qué tiene Enzo en el bolsillo. Uy, me, me da mucha curiosidad saber qué le va a tocar en el bubonero en el a Enzo, ¿eh? Sí, Vamos a ver. sí, a ver. Está abriéndolo. Obviamente, la, la primera opción siempre es venderla a Matilda y a ver uh -huh. qué le toca Punisher. Correcto, correcto. Broken Butterfly, Killer 7. Y Blacktail, uy, uh, Blacktail, yo diría Blacktail que es una opción muy buena. Bien ahí. Sí, Blacktail, bien. Yo sí, porque que, no mira, está muy cara tampoco. No es muy cara. Y, y va a tener que cambiarla pronto, así que yo me iría por ya, la opción espera, menos. Espera, ¿ya viste cuánto le cuesta la Broken Butterfly la kilo 7? No, esto no tiene sentido, es ¿eh, Softtick. Yo. Le, le costaba, la, la Broken le costaba 15.000 y la kilo sí, como, como 12, 000. ¿no? 12. Yo, sinceramente, si eso costara en la vida real, yo ya tendría 5 en mi, en mi 0P. ¿eh? Sin Wey, ningún tipo de problema. Ah, me comenta Jesus que la broken estaba baja de daño. Bueno, yo creo que es una. Lo conversa, ¿no? El tema del precio. Bueno, a ver si está muy bien de precio. Vamos a ver qué hace Tizaf con el camión y si le da para destruirlo con las minas, ¿eh? Uy, no sé por qué. yo creo que no le va a dar. Ah, no, sí le dio perfectamente. Sí, le dio, sí le dio, sí Sí, sí, me había quedado ahí como XD. Mira, bueno, quizás había Digo, mm. el ganado dice que, le, que, le, que se le acercó, pero no, todo bien. Todo, todo perfecto. Todo. Ok, Enzo ya está uy. de nueva cuenta. Se compró lanzaganadas también. También se compró el, el También el se compró El, 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 el lanzamina, sí. Este, uy, 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 cuidado, 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 cuidado. Uy, uy, Enzo está muy mal de curaciones. Está tremendamente mal de curaciones. Me pregunto si, no, porque no chequé bien, no me fijé. Si tiene curaciones con el bonero, y si las tiene, me pregunto por qué no las compra. Uy, acaba de perder a Ashley, lo cual significa sí, que pierde una sí, vida. Sí, sí, sí. Enzo acaba de perder una vida, se queda con 20. Se queda con 20 en el marcador. Mm, ahí, diría, ahí no hay que arrastrar ¿cómo? a Ashley, aquí, aquí no hay que arrastrar a Ashley, aquí hay que ir directamente al, a la manivela y darle, hacer este pequeño, esta pequeña el, el mecánica truco, ¿no? de darle el, el, el perro truco para que no el se vaya a la truco. mierda. Tizap no ya está en el castillo. O sea, me sorprendería un poco que, que, que Enzo no se lo supiera. Yo creo que Enzo se lo debe saber. Yo, yo pienso que se lo sabe. Yo aquí tengo que decir una, una cosa, Softic. Este, en esa zona a veces se buguean los enemigos de las catapultas y no importa que los mates, ellos, siguen apare ellos te siguen lanzando cosas. Entonces, en ese caso, yo Uy. creo que habría que tener una, una intromisión con cada participante para explicarle esta, este perro truco y que lo hagan bien. Vamos a ver si sí, es el yo, caso yo, o no. Yo creo que si no se lo saben, hay que explicárselos porque si no dejan de lanzar catapultas, esta zona es prácticamente imposible. Correcto, correcto, correcto. A ver, vamos a ver qué tiene en Bonero, Tizaf. Se viene. Uy, sí, me da mucha curiosidad también de saber qué le va a tocar. Tiene granada de mano, castigadora, que si la tenía. No, mentira, castigadora no la tenía. No, black, no, tail castigador y castigadora. Y black Tail okay, también, y Hay dos pero pistolas de Carísimo. Es el único detalle. Y solo tiene esas dos armas nuevas. Y tiene que comprar una sí o sí. Además, el dinero le da. Claro, pero bueno, hay que recordar que todavía tiene el otro ciclo, del, del que ya ciclos, es decir, puede ocupar todavía lo que no ha ocupado en, en ese ciclo. Que si oh, soy muy sincero Softic, la verdad es que no tengo ni puta idea porque todo ha sido muy frenético y estar y, y Enzo acaba de tener acaba de tener otra sí. muerte de parte de Ashley, es que Ashley es una tocapelotas mi querido Softic. ¿Qué, una, ¿qué sí. vamos Digo, a hacer? Justo, justo me acaban de comentar aquí Arturo, me dice, "Ojalá Ashley no sea un problema." Sí, Ashley y justo Enzo acaba de morir dos veces sí, por culpa sí, de Ashley. Sí, sí, sí. Yo creo que Enzo tiene que jugar a dejar a Ashley en una esquina llorando y sufriendo para que no le joda la partida, ¿eh? Eh, yo creo que sería tiempo ya de comentarle, ¿no? De, de, de decirles el tema de, del truquito es de la que palanca, sabes, ¿no? Es que, ¿sabes no, qué? No sé si no sé si ya están. O sea, no sé si ya le destruyeron esto como para decir que las catapultas siguen funcionando. No, no he visto. No he visto que haya ah, ocurrido okay, todavía pero, eso. Claro. O sea, pero primero pero hay que checar hay que... si se puede o, o si no. O sea, digo, yo, va, ellos, va. ellos pueden ocupar el truco si se lo saben, evidentemente. Eh, pero bueno, hay que ver primero si es necesario o no hacer esta intromisión de nuestra parte. Eh, Tizab claro, ya claro. está entrando aquí. Al castillo, a, las, a, las, a la entradita. Enzo está jugando muy safe, dándole lanzaminazos a cada catapulta. A ver, a ver si funciona, a ver si no. ¿Quién, y, va, ¿quién bueno, va más avanzado? Ahorita van Enzo en el lleva mismo, la van Exactamente en lo pero mismo. Pero bueno, ya acaban de llegar. Exactamente, están exactamente en, el en el mismo lugar. Exactamente con, en el mismo lugar. Con como un minuto de diferencia nada más. ¿eh? Eh, Solo en un minuto de teoría, diferencia. En teoría debería ir más rápido Enzo, creo. Eh, Porque tengo para... una duda Ajá. ¿En recargar checkpoint no se puede, ¿no? Sí. Ah, ver, Enzo, okay, te voy tal. a decir... No, no eh, cuenta eh, como... Sí. No, a ver, no, sí cuenta. O sea, a ver, si sí cuenta muerte, pero puedes hacerlo. Ah, ok, lo... o, ok. sí, ah. es lo mismo. En, eh, sí, sí, <laughs> sí, sí, lo mismo, sí, exactamente lo mismo. Eh, Enzo, vale. este... Si las catapultas no dejan de salir cuando matas a los enemigos, tienes que ocupar el truco de la manivela. De que vayas tú solo con la manivela, que le estés dando a la manivela y que canceles la animación justo cuando te está pegando el perdigón de la catapulta para que puedas subir de esa manera el cañón. O no, sea, no sé Justo si antes sabes. de que me pega, lo cancelo. Correcto, correcto, correcto. Este, solo si las catapultas siguen pegando cuando los enemigos ya no están. Porque es, es, puede haber un claro. pequeño bug ahí. Ok. Para que lo sepas. A todos. Eh... Sí. Bueno, ok. Vale. Mira, Jason nos comenta que ese truco no es frame perfect, pero sí es jodido. Pues mira, yo lo hice. Así que no es tan difícil. Sí, yo también lo yo, he hecho, ¿eh? Yo también lo he sí, hecho. Sí, tampoco, yo, tampoco me considero sí, normal. Sí, 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 de sí. definitivamente. O sea, sí, yo, yo tengo. Mi métrica es soft tick. Si yo lo logré, es que es fácil. Claro. Así que no hay broncas. Sí, te confirmo. <laughs> no hay broncas. Uy, cuidado, Tizabe está sufriendo un poquito en esa zona porque le están dando mandanga de la buena, ¿eh? Cuidado, le están dando, cuidado, cuidado. No sé por qué no los mata, ¿eh? No sé por qué no los mata. Yo tampoco, la verdad creo que mira parece que va a dejar a Ashley aquí en esta zona como que está más, más lejana también te digo no creo que sea para un calajo porque cuando los enemigos van por Ashley y van por Ashley no importa qué hagas claro claro cuando Ashley logra tener el agro de los enemigos no hay quien se los quite sí 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 iba a decir un comentario pero me van a funar así que mejor no digo nada. <laughs> mejor no digamos iba a decir nada. un comentario pero mejor no digo nada para que me funen aquí Cuidado. parece que Enzo está ahorita pensando tal vez está viendo cómo hacer el truco en internet no lo sé la verdad ah, a lo mejor lo está buscando eh. a lo mejor lo está buscando puede ser Mira, puede Jesus ser me comenta que el suplex en el castillo está, está roto y que sí, deberían debería no usar más de esto el suplex es bastante buena opción sinceramente sí porque exacto sí, menciona que tienen críticos y es verdad hay veces en las que independientemente ahí de la cantidad de enemigos está, está independientemente de la cantidad de enemigos eh, hay veces en las que le, le rompe la cabeza sí o sí uh -huh. sí definitivamente definitivamente señores eh, ok, TISAF está poquito a poco, poquito a poco, dándole duro, dándole duro. Nice, 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 nice. Yo te voy a hacer una cosa y es que... que no te pregunto una cosa. Exactamente quiero que me digas qué nivel crees que van a llegar o en qué zona. A ver, tienen 19 vidas. Bueno, ¿cuántas tiene TISAF? ¿Tiene 16? Tiene 19. Sí, sí, sí. Cada vez van cerrando la brecha. Mm -hmm. cada, poquito ajá, a poco, cada vez poquito la, a, la brecha se va, se va cerrando poco a poco. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué zona complicada podrían... Eh, Estancarse. A mí no sé por qué me da que en la mina uno va a morir. Uno se va probablemente, a quedar en la mina, probablemente. Probablemente en la pelea contra los dos gigantes, yo creo que no pasa nada. También podría ser, también puede ser. Esa puede, es, te puede tocar un JJ y un JJ es. Cuidado. Aquí eh, Isabel está haciendo, el, parece el truco. Vamos a ver si está haciendo el truco ya. Uy, uy, uy. Lo, Creo que lo está intentando hacer, pero no Parece estoy seguro que... si le está saliendo. Sí, sí, vamos a ver. Hay que tener cuidado con esa Ashley porque me está preocupando mucho. Y, y mira, ni siquiera le están dando las, las catapultas. Así que no, perfecto. no le están dando catapultas, ya. Tuvo A ah, le pasó y quizá, muy bien. se lo pasó a la primera, ¿no? Sí, 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 se lo pasó a la primera 100% real, no fake. Sí. Sí. Mira, bien, la, también muy me bien, eh. que la zona, la zona de las aguas, el Waterhole podría ser. Si les o mejor, enemigos. A ver, con las vidas que tienen, yo creo que sería muy complicado que se quedan ahí alguno de ellos, ¿eh? Sí, yo muchas diría vidas que no, no se quedan ahí, no se quedan ahí. Pero puede que les tome alguna vida pasárselo. Sí, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. Este, ahorita Tisaf está recogiendo cosas, ya que una vez se dispara el cañón, los enemigos se van a la mierda por completo, así que puedes aprovechar para inspeccionar toda la zona. Eh, <laughs> Enzo acaba de romper de nuevo, bueno, como lo hizo Tisaf, la puerta. Entonces, Tizaf acaba es que de llegar contra, con el buenero y tiene que cambiar de arma, sí o sí. Sí, sí, sí. sí. Aquí no, los bueneros no. cada vez están haciendo más cercanos y eso está jodiendo mucho a los participantes, ¿eh? Eso se lo está jodiendo mucho y además esta arma que va a escoger Tizaf es la misma que le va a tocar en el waterhole y contra el agarrador. Así es. Y hay que ver no qué toca de agarrador. Puedo... Garrador también te digo, puede tocar un enemigo común y corriente, ¿eh? Ah, sí. O sea, un, sí. un, por ejemplo, sí. un, un silot. Iluminado. Un silot. O puede no tocarte nada random. incluso. Ah, qué raro, ¿eh? Sí, a mí me ha tocado un par de veces que no toca nada o que toca un silo y que es normal. O incluso el agarrador de nuevo. Así que el depende grador, mucho sí. mí, de la zona a mí, que mí, tengas. Yo, cuando probé la semilla que les dimos a ustedes, estaba randomizado, pero nos tocó el agarrador. O sea, sí. era el mismo boss. Sí, sí. Ahí. dice sí, una, una lista, cosita, tiza? ¿eh? Es una cosita muy, cu muy curiosa. Parece que salió de la zona. Ajá, ajá, ajá. Explícalo, Softik, por favor. Ok. Eh, a ver, sí, sí, los explico muy sencillo. Básicamente lo que hizo fue reiniciar la posición de los enemigos. Cada vez que entras a una zona, eh, cuando marcas checkpoint, los enemigos tienen una zona definida en donde siempre están, sí o sí. Entonces lo que hizo fue subir, agarrar la, la espada para poder hacer el puzzle, reinició a los enemigos para que no tengan el agro y hacerse la zona sin prácticamente tener que preocuparse de ningún enemigo. Sí, muy bien. Te dije, quizás, ¿verdad? Soy imbécil, perdóname, Soft -tick. Ni me, ni me fijé es que sí. ya estoy con tantos nombres que de verdad me estoy confundiendo de maneras indescriptibles. Ahorita eh, Enzo está escogiendo qué arma va a cambiar y Tizabe está en problemas por tanto isleño aquí, eh. Los isleños son muy problemáticos isleño? porque corren muy rápido, corren como si fuera un Saint Bolt por mil. Me, me, da risa, me da risa la palabra isleño, no sé por qué. Eh, bueno. Pero sí, sí, no se acaban de llevar a la No sí. me lo puedo creer, una vida menos para nuestro queridísimo y SAF, que Dios me lo bendiga. No, tremendo. Aquí Enzo está debatiendo qué podría ser la mejor arma para llevar. Yo creo que ahorita está pensando hasta cuándo va, va a haber un buenero y qué zonas va a tener que afrontar con esta arma. Yo diría que una Blacktail, ¿eh? Es cara, pero tiene muy buen daño. Sí, bueno, no están no está en la partida de Enzo, 26.000 está muy bien de precio. Está muy bien, sí, sí, sí. está muy bien el precio. De hecho, justo lo acaba de agarrar y ambos tienen la misma, la misma arma. Sí, muy curioso esa, esa cosa. Muy de curioso, software. ¿eh? muy curioso. Tisafe está haciendo jugadas muy, muy inteligentes, arriesgadas, ¿eh? arriesgadas, sí, sí. Pero inteligentes. Muy arriesgadas pero inteligentes y les está dejando muy bien, a, parece, ¿eh? está dejando a Ashley atrás para para que los enemigos se centren un poquito Correcto. en ella, lo dejen en paz y que sea mucho más segura hacer la zona esta de la de la uy, llave. Y uy, 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 cuidado, los, es que de verdad los isleños corren demasiado rápido, demasiado son rápido. Muy rápido, los isleños los De hecho isleños corren más no rápido, rápido Que un Mega por ejemplo. Y corro más rápido que tú también. Definitivamente más rápido que yo. Sí, sí, sí yo corro una mierda. Yo, yo, corro, yo corro menos de un kilómetro Softic. y yo ya estoy cansado, la verdad. No, menos. Bueno, y 100 metros. Bueno, 50 metros, tómalo, déjalo. Así te lo digo. Ok, este, Disab acaba de entrar con la introducción de Salazar. Este, Uy. Enzo está. Eh, eh, Enzo, Enzo, no, que Enzo está sí que no aplicó. Bueno, te voy a decir una cosa, Softic. Yo no me sabía ese skip. La verdad, lo acabo de aprender no con uh -huh. aquí, ¿A Así mirá? que me gustó, me gustó. Me se se los había lo el Tizaf y no te los sabías tú. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Me, me gusta ver eh, jugadas de un poco un tanto desconocidas de parte de Tizaf. Se ve que sí estudió esa parte. Enzo se acaba de confundir de espada, me parece. No sé si vi mal, pero que, creo que puso creo la que sí, plateada sí. en, la ro, en la dorada, ¿eh? Sí. A ver, aquí eh, Enzo tiene muchas balas, entonces no creo que sea mucho problema cargarse a todos los iluminados. No, no debería pero... de ser. Eh, si se si hubiese conocido el, el skip, el mismo skip que hizo Tizab, le hubiese ahorrado mucho tiempo. Definitivamente. este Aquí Tizab está haciendo cositas, recogiendo tesoros, lo cual está muy bien. Ese tesoro sí que vale la pena. El que acabo de agarrar, sí. que por cierto, a mí se me olvidó ayer, ahora que lo pienso, ese tesoro no, no lo recordaba. La, la, ¿Las 5.000 pesetas esas o cuáles? No, 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 el tesoro de la gema púrpura, que está arriba del marco en... La ah, zona de... ya, ya. Es, que, es que tienes que hacer un giro prácticamente de 180 grados. Sí, claro, claro, claro. Arriba, claro. Sí. Uy, cuidado, en eso se le fue a Ashley. Justo en sus narices, y es por eso que en es tan complicado narices. esta zona. Es muy tradicional porque es un espacio tan corto, tan chiquito, que es muy fácil que se te vaya todo de control de una pa. Es muy sencillo, es muy sencillo. Eh, Enzo acaba de perder una vida. No sé acaba si de perder está... una vida. Es lo que va a mencionar, no lo contabilizó, pero lo acaba de hacer. Ahí estamos, hacer. perfecto. Enzo no se le va ni una, ¿eh? eso te lo puedo decir. Yo lo veo muy centrado Mírame. en todo lo que es el reto. Sí, sí, sí. De hecho, me acaban de hacer un comentario muy acertado. Arturo me dice que Tisaf va por estrategias de speedrun muy arriesgadas. Y Ensof sí. va con una estrategia mucho más sólida, pero, pero lenta. Pero te voy una cosa: Softic, aún así, de tiempo van bastante iguales. Así sí, que a, muy, 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 habría muy que precioso. ver realmente cuál es la estrategia mejor. Y hablando de eso, vamos a ver qué le sale a nuestro Crisis que Tisaf. Le salió una dinamita. <laughs> una dinamita y se mató solo. Y se mató solo. Realmente, el mejor dinamitas del mundo. Yo lo no, quiero mucho. No, pero ¿qué es este RNG? Pero como que no se muere el Dinamitas, ¿eh? O sea... No se muere, no, se muere, muere, no se muere, mucho de él, está, pero no se, se muere. Está tanqueando. Está tanqueando como Uy, un bravo, dios. Cuidado, 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 que está a punto de... Está a punto de recibir daño, ¿eh? Por confiarse. Casi, casi, casi se le cae en toda la cara a la Dinamita. Uy, cuidado, cuidado. Hay, hay que tener o sea, cuidado que con ese dinamita. Yo, yo le disparé la dinamita, ¿eh? Yo no perdería tiempo, la verdad. ahí. Y... Sí, sí, sí. Yo creo que se está intentando ahorrar una bala, pero no creo sí. que valga mucho la pena. Pero acaba de, acaba de lograrlo. O sea, ya, sí, ya, ya. se murió. Sí, la verdad es que, bueno, a ver si se moría ahí. La verdad es que sí, hace bastante X, eh. No te voy a engañar. Y mira, Enzo acaba de salir del, del stage. Y vamos ¿Eh? a ver ¿Eh? si es... le sale la jugada bien. Creo que fue muy listo. Ah, eh. mira, mira, mira. De, de Enzo sí, exacto. Uy, no. No le salió. Mm, no le salió. Claro. No le salió. Sí, sí, cuidado. No. Cuidado. Cuidado, a cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Muy mal, muy mal, terrible, mal, 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 mal. Qué mala suerte, Terrible, por parte de Enzo. terrible. Y sí, es que uf. lo que, a ver, eh, creo que creo que sé exactamente eh, lo que pasó con Enzo. Básicamente, cuando los enemigos se percatan todos, desde que estás ahí y, y pasas cierto tiempo en la parte de arriba de las escaleras, hay hay un pequeño spawn de enemigos justo por la puerta en la que entraste. Sí. Uh -huh. Esos son los enemigos que le están apareciendo ahorita a claro. Enzo. Y los que no lo dejen continuar. Claro, 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 claro. Uf, qué problemático. Vamos a ver si Enzo, eh, ahorita que se dio cuenta un poquito de lo que podría hacer, eh, lo hace antes de que expone los enemigos y, y, y se da cuenta de que ya no le sale. Vamos a ver si se da cuenta de eso o no. Eh, Soft -tick. Vamos a ver. Vamos a ver. 17 vidas en eso de una, ¿eh? Las había cuidado muy bien hasta llegar a esta zona del castillo. Como que está. Se está, está poniendo sí. peligroso. Mira, incluso Tisaf tiene un Garrador. Tisaf tiene garrador ahí. No es un garrador, pero tiene un dinamitero como aliado suyo. Vamos a ver mira, qué mira, hace. Mira, el mira, mira. Sí, ¿estás sí, usando sí. los dinamitas? Cuidado, eh. Uh, uy, uy, uy. Algo rico el de estar haciendo daño al agarrador con las dinamitas. Me parece una buena estrategia de Tizaf. Solo que muy, ahorita ya no muy, le va a salir, muy, muy, eh. Muy, muy. Ya se fue muy, muy para acá y va a ser complicado regresar ya. a la zona de dinamitas para poder matar a este Pero, cabrón. Yo, yo, yo me iría de largo, eh. Yo creo que sí lo mataría porque la Blacktail tiene el daño suficiente. Puede ser, puede ser, puede ser. La Blacktail tiene 1.6 de daño, es pues muy, a, muy Habría que fijarse cuánta munición tiene ahorita Tizaf de la pisola de la también también es importante y mira importante Enzo, Enzo lo malo es que como hizo checkpoint tiene que Oy, volver a esta no... zona y ya no va a poder hacer de nuevo todo ya no puede aplicar la estrategia si es que la sabía ya no, ah. tiene, no tiene no tiene curas y no tiene balas tampoco hay que tener mucho cuidado con que no sirve a Ashley que es lo que le estaba pasando ahí escopeta aléjate Enzo aléjate corre, corre, corre yo me iría de largo la verdad no mentira es que ni siquiera puso mm, ah, no, ahí, ahí no, ya yo... está ahí está ya, ya se puede largar perfecto increíble yo lo estudiaría y me iría, la verdad. Yo no perdería más tiempo en esa sección. Yo, sí, es verdad, es verdad. Tizap sí, sí que sí, va ahí, a matar al guerrador, ir. eso sí. Quizás está lo está matando, sí. Uh -huh. No sé por qué. Bueno, a lo mejor le, siente que le va a dar un poquito de dinero extra. También te digo, creo que no, o sea, no, no, así no funcionan los, los recursos. En, en plan, no porque mates a un jefe, te van a dar recursos de un jefe. Más bien es como te da recursos del enemigo que sustituye. Sí, sí, en el ramo maestro sí que... funciona. Muy probablemente esto no lo tiene en cuenta... Sí. Yo no eh, yo no me la jugaría, Tisab. la verdad. Creo que es un gasto de balas innecesario para un enemigo que es ciego. Uy, uy, uy. Y nos incluso. Tiene ahí a los, a los soldados de la isla. Sí, sí, sí. Que Hay corren que lo corren hacen. como, como un en Bolt, eh. A ver, conociendo a Enzo, va a jugar esto conservador, va a matarlos a todos seguramente. Y a ver qué pasa. Ahora sí de tiempo que Tizap tiene una, una ventaja. O sea, Tizap parece que está poco a poco remontando, eh. Lo cual es muy curioso. Sí, sí, sí. Oh... Ahorita Waterhole con señoras Viejas y, y cochinas y guarras viejas. Qué rico, eh Con dinamitas Uy. también, tiene que tener mucho cuidado ahí Porque las dinamitas son muy fáciles de esquivar en este juego Pero, pues, como tiene a Ashley Sí, claro claro, 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 claro claro, Eso puede ser muy complicado, tener a Ashley Ahí de colita Sí, 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 sí. Tiene a Ashley ahí persiguiéndole los pedos No, eso no está, eso no está padre No, pero mira Softik, yo una vez me hice una, una semilla Con este, con estos mismos spawn de señoras Es bastante fácil, esta parte Ah, sí. sí. bastante sencilla, simplemente hay que tener paciencia, hay que jugar bien las cartas y debería de pasarlo sin muertes, incluso, ¿eh? El waterhall incluso eh, me atrevería a decir que es fácil pasárselo en el juego original sin que te hagan daño. Puede ser, puede ser. Solo que pues, seas pues, qué ¿cuál vez... es el problema Es que es muy tardado el Waterhall, a mí me espera mucho el Waterhall es del original. Eso, eso. Es demasiado eso, es, es como media hora ahí, en el cuarto es encerrado, sin saber qué pedo si te sí, va a salir sí, uno por la es espalda. Del uy, 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 la dinamita, uy. la dinamita. Y Ashley va corriendo hacia el lío. No, eso olvídate, problema, Enzo eh. acaba de tener una muerte más. No, Enzo. Con los isleños. También. Ay, madre mía, Willy. Es que los isleños son muchos isleños. Es que ¿eh? corren muy, es que El problema es que corren demasiado rápido. Demasiado rápido. El, ¡Uy, y, uy, y, uy! uy No, 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 no pero rompa. olvídate. Qué bueno que las falló porque estaba apuntando hacia la dinamita. ¿eh? Si, no, si, no, si no estaba viendo mal. Y eso le va a explotar en toda la cara y a en la cara y probablemente iba a matar a Ashley. Sí, no, me, no me cabe ningún tipo de duda. Ok, vemos que ahorita uy, uy, están uy, en problemas uy, uy. ambos, ¿eh? Están en problemas ambos. Sí, sí, sí. sí. Ambos Muy están jodidos. un poco jodidos. Parece que Tisaf sí que está controlando un poquito mejor la zona, eso sí. Enzo vamos a, a, a ver si. Yo creo que el, el fallo de Enzo fue querer irse, y irse tan a saco cuando su verdadero estilo de gameplay que, que domina es el de ser conservador. Que también sí. te digo, Softy, que es el mismo que yo tengo. Ah, ¿sí? sí, la verdad es que yo soy muy poco aventado. Yo solo fui aventado ayer por el show y por, eso, pero, y por el tiempo. Pero si no, yo generalmente en mis partidas suelo tomarme bastante mi, 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 mis ratos para hacer mis cosas. Ah, bueno, me gusta bueno. disfrutar yo, yo de la que, experiencia. Yo creo que intento de intercalar entre, entre uno y otro, dependiendo de la claro, zona Claro, claro, claro. Si es el remake, eso sí, me gusta mucho, el largarme la mierda. ¿Para qué te voy a engañar? Es que en el remake yo creo que no vale la pena pelear contra... No, nadie definit porque los definitivamente. Los no. dan son lunos. Definitivamente, ¿no? Ay, 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 Enzo parece que ya dominando un poquito, el pelo me parece increíble, sí, Tizap también. Eh, John, John me comenta que Tizap va más adelante, así que Enzo tiene que apurarse. Sí, ahorita yo creo que le sacó sí, una sí, delantera de aproximadamente 3 o 4 minutos, ¿eh? Yo diría que 4 minutos, 5 no. minutos incluso, ¿eh? Podría llegar yo a ser. Diría, ajá, yo, yo diría que 5, porque también tiene que vencer al Garrador y... Vamos a ver si Enzo opta por, por largarse del guardador y no hacerle caso. Yo creo que eso ¿Eh? sería lo que le daría a los oh, puntos. Uy, Enzo acaba de tener una muerte horrible. Horrible, no, horrible Enzo. Horrible. Uy, 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 Enzo se nos está yendo poquito a poco. Poquito a poco, eh. Enzo a ver, todavía está... no está nada perdido. Todavía no está nada perdido, pero cuidado. Eh, Softic, tengo que preguntar una cosa. Están ¿tú? empatados. Sí, están empatados ya prácticamente de, de vidas. Enzo tiene una vida más, pero bueno, una vida la verdad es que no es muy significante. A ver, espérate, ¿TISAF cuántas tiene? Tiene 15, sí, este TISAF. 15, 15, 15. No, uh -huh. no las cambié, no las cambié. Lo no, tengo, no. Lo Uy, cuidado que, que acaban de darle a Ashley con TISAF, pero tiene huevos. Uy, y le da una curación doble verde, ¿eh? Curioso, están yo le hubiera dado un huevo, a 15 ¿eh? 15 bueno. vidas. Güey, esto está buenísimo. Eso está increíble, te juro, está, <laughs> estoy <y> sintiéndolo, güey. <laughs> estoy sintiéndolo muy mamón. Eh, bueno, lo que te voy a preguntar es: ¿tú crees que quien gane vaya a ser por las muertes o por el contador. Yo creo que va a ser por las muertes, ¿eh? Dudo Yo también creo que, que va a ser por las llegar muertes. ¿eh? Más allá de... A ver, bueno, tomando en cuenta la relación tiempo, vidas que llevan, en dos horas han muerto diez veces ambos. Ya, claro, pero hay que tomar en cuenta que en realidad las muertes se han concentrado mucho para Enzo en el castillo. Él ha, él ha murido, muerto, 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 ¿eh? Muerto cuatro veces no, ya, ya, si no es que cinco, en el sí. castillo y apenas es la entrada. Apenas en la entrada, esa. Apenas acá? la entrada. Tizaf creo que no ha muerto ni una desde que entró el castillo. Puede ser, ¿no? Joder. Me parece Ay, no, que no. sí, sí. 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 Creo, creo que no, o si sea, acaso una, pero no sí, recuerdo. Si acaso una que no recordamos, pero mi ya está con Ashley, incluso ya haciendo las, las manijas. Y me encanta cómo se fue instintivamente a darle en la manija con Leon, eh, porque tiene como la memoria de, del remake. Me parece que ese fue su movimiento de por qué se fue posicionando por allá. Sí, 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 yo, yo también lo, lo vi, vi, vi la, vi, vi la magia que hizo. Sí, sí, sí. Es <laughs> es que que... Eso fue muy remake, la verdad. Te juro, que yo cuando son... estoy jugando el original, me dan ganas de hacer parry. Uy, oh, ojalá se pudieran.. El... Creo que hay un mod. Hay un mod en el original para hacer, parry. Original sí, sí, sí. Para hacer um, parry. Pero sí. no, eso está muy roto. Sí, está rotísimo eso aquí. Claro, es una mecánica que no está pensada para el juego. Enzo no avanza, mano. Enzo no avanza. Enzo, Enzo está, muy, Enzo está muy, jodido. Muy, Tiene muy, que muy... hacer un este try para, neta, poder sacarlos el tiempo y tal vez, tal vez llegan un poquito a como está Pero ya, 15 vidas y 15... Vidas, señores. Sí, sí, vida van es. empatados, ¿eh? van y empatados. Le bajaron a Tizaf el, sin el, querer. Jesús me comenta que Tizaf ha ido calentando el ratón conforme la partida. Y sí, tiene sí. Razón. al principio empezó muy, muy, muy mal. De hecho, Enzo se notaba mucho la diferencia con Enzo, pero conforme ha ido, ha ido avanzando el gameplay, se le notan las horas a Tizaf en, en shooters. Sí, 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 definitivamente se está viendo una, una mejoría. Dicen que Tizaf es de late game. Yo creo que Tizaf, sí, exacto, es de late game. ¿Es de late apoyo, game? A, apoyo el. ¿El late game? El comentario. Es de, es de ser gay, ¿no? Es de ser gay. ¿Te sabes de ser gay. ¡Ay, qué rico, eh! Increíble. ¡Uy, cuidado no, con no, esa bomba! No, ¡Cuidado con esa leña! No, no. no! Casi se muere, güey. Bueno, afortunadamente, el, el original tiene esta mecánica de que soporta. Claro, así claro, que claro. bueno. Que independientemente está, de la bien, vida, está bien, está bien, si está bien. Si está en vida que no es rojo, no importa qué tan. Bueno, exceptuando los. Eh, los, a, los, Cómo se llaman Vamos. los cierrazos, sí, los claro, cierrazos, sí. recuperarse de puede... un cierrazo, yo creo que es un poquito difícil, sí, difícil. Claro, recuperarse de un moto en, sí, la, en la nuca, sí. no es jodido, ¿eh? ¿Tú te podrías recuperar de uno soft tick Yo diría que no, ¿eh? yo yo me considero que tengo un cuello bastante prominente, ¿Sí? pero si me meten un moto en la nuca, sí, probablemente aguante unos, ¿qué te digo? Dos minutos. Ah, ah dos sí, minutos. Sí, se me, se me, no, sí, me mocha en la cabeza. Oh, pero dos minutos. a ver, aguantar dos minutos no está mal, ¿eh? Eso yo aguanto aguantar en la cama. Minutos, yo, yo creo que está muy bien. ¿Dos sí, minutos en la cama? No, sí. Pero, pues, ¿no es maratón. Sí, durmiendo, ¿eh? ¿Durmi ah, durmiendo. No me dos minutos. Solo dos minutos. No me hace falta nada más. Dos minutos y ya estoy oh, listo para ojalá, mi día a día. Ojalá, ojalá. Oye, si tú... Ahorita Ajá. que el gameplay está más tranqui. Si ¿Sí? tú pudieras escoger entre no dormir y no comer, ¿cuál escoges? Yo creo que no dormir. Comer me gusta sí. mucho. Comerme, Comer es un gran placer. Yo creo que a mí también me gusta mucho dormir. Me gustan ambos. Sí, claro. O sea, dormir me gusta, pero tampoco es que sea como de wow, ¿sabes? O sea, podría vivir sin dormir. O sea, si te dan la opción de poder vivir sin dormir, la tomas. Uy, cuidado con esa nada Uy, 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 Cuidadito, cuidadito. Pues nada, Tizaf ya se logró pasar el waterhole. Lo hizo. Impecable. Lo hizo. Impecable. O sea, muy, 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 muy bueno. Castillo un, claro, un par claro, de close calls un, con la claro, dinamita. Claro, claro. Sí, 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 pero nada que no pudiese dominar, ¿eh? Creo que Tizab está haciendo una, una partida en el castillo que no tiene ningún sentido. No, no ha muerto, no ha muerto, ¿eh? Lo hizo a la primera, no, está, está jugando muy bien. Se nota, sí, se sí. nota que está mejorando con Se nota, juega. se nota, se nota cositas aquí. Enzo acaba de entrar ya con, eh, este, al castillo como tal. Vamos a ver cómo se enfrenta a lo que se viene, pero debería ser fácil en un sentido porque, bueno, esto como lo vimos con Tizab, él estaba muy tranqui, muy, muy, muy tranqui Sí, 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 lo estaba haciendo muy, muy bien. Me comenta aquí Felipe que si ambos mueren en la misma zona, ¿qué pasa ahí? Ahí habría que ver... Mira, yo creo que ahí habría que contar. Si fueran en la misma zona, en el mismo lugar y todo mismo, ahí tendría que ver quién tiene más tiempo. Tizaf tiene incluso tiempo para favorear un poco poniendo en el chat. Tizaf podría venir al chat de cualquiera de nosotros y poner... Sí, 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 Va de sobrado, tiene el tiempo para hacerlo, de, se lo puede permitir. Sí, 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 va de sobrado. O sea, lleva, tiene, eh, si no estoy mal, un minuto menos que, que Enzo. Sí, y va más lejos. Yo creo que Tizaf ya logró ahorrarse por lo menos unos 8 o 10 minutos, incluso, ¿eh? Depende cómo Enzo juega ahorita. Sí, 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 yo, sí, 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 lleva unos 10 minutos de delantera. Mira, mm -hmm. acaba de cambiar de arma. Acaba, acaba de cambiar de arma. de arma, se nos va por la Striker. Eh, por striker. Yo creo que es, no está mal el cambio, ahorita se pueden venir bichitos, si es que le tocan bichitos, a veces tocan y a veces no, ¿eh? Depende, depende cómo está el business. Hay que, sí, hay que ver, bueno, obviamente el tema del randomizer. A no, si claro, pero tocan. a veces sí que tocan, eh, como no sé por qué, no está, tal vez, no se randomizan a veces. Sí, probablemente a veces esta zona a sea un poquito pesada para el juego randomizarla. No sí, sé, seguramente. No, no, no sé exactamente cómo funciona, pero bueno, ver, no hay algunas está... zonas que son difíciles. Sí, no que no no esté programado a la perfección, ¿no? No, sí, claro, esto está en fase muy temprana, igual. Bueno, parece que Enzo ya está contra el agarrador impostor, dinamitoso. Le acaba de dar en <laughs> toda la, 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 la cabeza, lo cual es increíble. Y pues... Mira, justo lo que, lo que debió hacer. Exactamente. Quizá... Aquí Enzo está recobrando un poquito los, los, el tiempo perdido. Está bien. Ajá. Sí, está bien, está bien. Aquí tisa se tomó su tiempo, pero. Uh -huh. Mira, 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 se asustó, se asustó. Entonces se asustó. Pensó que le iba a salir un garrador, sí, pero no, claro, no claro, fue la claro, claro, claro que sí, Está no. scripteada. Es correcto, es correcto. Bueno, yo también me asusté la primera vez que lo hice. Así que... Sí, yo también, yo también. Yo también. Sí. Cuando lo jugué sí. aquí probando la semilla para ustedes. Definitivamente. Eh, Voy a hacer pipí. Dale, te dale, dale. Agua, ¿vale? comentando. Dejo te yo el gameplay de Tizaz, por si tú quieres dejar el de suponentes para que se vean los dos posts. Ah, bueno, tú estás viendo los mismos, así que da igual. Yo estoy, yo estoy viendo los dos, sí. Vale, no, no sí, está me están los dos al mismo tiempo. Uy, pues, pues a ver cómo le va el tiza fe. ¿eh? El tiza eh, va a la zona de los novistadores, a ver qué, qué tal le va. Yo creo, que, yo creo que estarían randomizados. Me gustaría que estuvieran randomizados para darle un poquito más de chicha. No, pero no están, o fue un lobo eso. ¿Fue un lobo o si fuera un novistador? No no logré ver bien. No creo que fue un lobo, eh. Fue un lobo, fue un lobo. Se lo randomizaron con lobos, lo cual está muy bien. Creo que está muy adecuado para, para esta zona porque los novistadores suelen ser bastante rápidos y los lobos también son muy rápidos. Un poquito más. menos tanque que los novistadores, pero más fáciles de esquivar también. Mucho más fácil es de esquivar los lobos. Simplemente te vas un poquito por la derecha y es muy fácil esquivarlos. No como los navistadores que tienes que hacer ahí un par de trucos, un par de amagos, voltear la cámara hacia arriba o hacia la derecha, dependiendo de dónde te estén viendo. Los navistadores suelen ser bastante troll a la hora de querer esquivarlos. Casi siempre se recomienda en esta zona matarlos a todos si es que quieres que no te hagan ningún tipo de daño, por ejemplo. Vemos que Enzo está muy cerca de lograr el waterhall. Eh, tiene. No sé qué está haciendo realmente. Está. Como pensando, no sé si está platicando con su chat porque tenemos el, el chat este, muteado, perdón, el gameplay muteado. Pero la es como, está como que pensando mucho. Por, por, por otro lado, TISAF ya está a punto de salir de la zona de los novistadores. Se las, se, se las pirroneó, ¿eh? Se las pirroneó el TISAF, lo cual está buenísimo. Mira, me, me comentan que haga el truco de mirar hacia arriba y así evita todos los lobos. Y sí. Sí, 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 es, es la mejor estrategia, pero igual logró hacerlo sin siquiera hacer el truquito este de, las, de la cámara. No sé si. Ah, ok. Jesus me comenta que tal vez quiere triguear a algún enemigo. Ha de haber escuchado el garrador que le tocó al Tisaf y le, se hizo un poco de caca. Probablemente. Acaba de, de matar al dinamitero que tenía por ahí. Le hizo un poco de daño al garrador, pero no lo suficiente como para que. Como para que lo deje en paz. Vale. Veo al agarrador Opa. que está un poquito bugueado. Tal A vez. A ver, ¿cómo vamos? Sumamos. Tiempo. Tizaf acaba de hacerse tremendo speedrun en la zona de los nobis. Increíble. No murió, ¿verdad? No murió, no murió. Perfecto. Le tocaron lobos. Y pues literalmente lo único que hizo fue correr. Ok, fue buena elección ahí. Eh, ok, Enzo ya está contra el agarrador de esa sección. Uy, Enzo acaba de recibir un golpe. Bueno, Ashley acaba de recibir un golpe y sí, creo, sí, que cuidado, a a cuidado, creo que cuidado, va a morir. Cuidado, cuidado. Sí. Uh, No. Sí, sí, sí. Era imposible evitar ese golpe. Enzo, Enzo, Enzo está ya por detrás en todos los sentidos, tanto en tiempo como en muertes. En tiempo como en muertes, sí. ¿eh? Se está empezando uy, uy, a ver uy, el... uy, uy, uy. Se está empezando a ver el, el, la run de Tista, está haciendo una locura porque empezó perdiendo muy feo. Tenía prácticamente seis muertes de ventaja a Enzo y poco a poco se está Sí, se claro, o sea, Enzo, Enzo empezó fenomenalmente. Fenomenalmente. Yo sí, creo que desde que, que ocurrió lo, lo de la cabaña, ambos fueron de declive, pero Enzo no se recuperó. Sí, sí, creo que, creo que ahí. Fue, todo comenzó, el, la debacle de Enzo comenzó correcto. en la pelea contra Méndez. Correcto, correcto, correcto. Tizav lo veo muy seguro, ¿eh? Tizav lo veo, sí. Tal vez. Corre cuando tiene que correr, lo veo bien. Ajá, exacto. Se para cuando no, dispara cuando tiene que disparar. Está haciendo todo prácticamente perfecto, ¿eh? Sí, 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 definitivamente. Estoy No sé quién vaya a ganar. Te tienes que mojar ahorita. ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo. No sé. Tienes que mojarte. Tienes que mojar Tizab. Ok. Yo creo que va a ganar Tizav. Está mejorando mucho su gameplay. Sí. Se está viendo eh, sobre todo el tema de la adaptabilidad a todo lo que le está saliendo y a todo lo que le está dando sí, 100%, 100%, el juego. 100%, 100%. Yo creo que va a ganar Tizaf y se va a, a llegar a la final contra Jesus. Está muy Loquísimo. cabrón eso, ¿eh? Está muy cabrón eso, la verdad. Este... Siendo Tizaf que literalmente entró al torneo. Es que Tizaf fue la sorpresa en el último del evento. Momento. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué se... cómo, nos, no, ¿cómo nos debemos sentir que una persona que no había tocado el Resident Evil 4 Remake en su vida... Haya llegado hasta la ronda número 3. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay que puntualizar eso. Hay que char. puntualizar eso para ver el nivel jamás de Zap, ¿eh? había jugado Resident Evil 4 Remake. Sí, 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 Cha. sí, sí. Uh, yo, yo no sé cómo explicar esto, Softic. ¿Para qué te voy a engañar? Yo no entiendo nada. Eso me parece mi brujerías. Eso pues todavía sigue. Eso está muy atrás. Eso está muy, muy atrás. O sea cada Estamos minuto que pasa es minuto que Tizap aprovecha para de verdad exprimirlo y, y hacerlo lo más rápido posible y Enzo de verdad está sufriendo mucho 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 ahorita lo veo cuidado porque ya está la Gatling contra Tizap va a tener sí. que ser muy cuidadoso para, para no recibir la Gatling. es muy difícil no activar la Gatling en el randomizer ¿verdad? Ay, un poco sí. Lo ves posible. Un poco sí, un poco sí. Creo recordar que en algún momento yo sí logré, o sea, una partida no logré y creo que en la otra partida sí lo logré, pero tampoco me me, me creas demasiado. Yo diría que sí al ser posible, si tienes las herramientas necesarias con plano rifle y acaba de recibir efectivamente de ISAF un disparo, Enzo ya se está yendo para el Waterhole yéndose por la derecha bien ahí Enzo, bien. Claro, claro, ah, claro. claro. Ese, ese, fue el detalle y ya está por fin se contra las, las, doñitas sabrosas. Las eh, yo creo que sí lo puede ser bien, ¿eh? Yo sí. creo, me espero, me espero una remontada por parte de, Tiz, de, de Enzo, perdón. De Enzo, sí. Yo creo que aquí no creo que muera Enzo, la verdad. Creo que no, no creo que muera Enzo y es posible que lo haga un poquito más rápido. Uh -huh. Puede sí, ser. Yo aquí, creo que sí. Aquí, yo creo que sí. Aquí Tisaf vi que se tomó mucho su tiempo, eh, mató eh, una por una a las doñas. Me gustaría que, que Enzo intentara dejar un poquito de lado la estrategia conservadora y le metiera un poquito de turbo, porque tampoco le queda de otra. No, no, la verdad es que no. O sea, estamos hablando de que son unos 10 o 12 minutos ya de, de ventaja por parte de Tizav. Eh, yo lo único que veo que puede ser un parteaguas aguas es algún jefe por ahí. Softik, ¿me podrías recordar cuál es el siguiente jefe que, que, que se viene a continuación? Y Tizav está ver, recibiendo el siguiente... daños. Creo que hay, de manera canon hay un Garrador en la zona de la jaula Pero bueno, eso es más bien como un mini boss sí. De manera, o sea, canon Canon, creo que los Uy, Tizav acaba, acaba de morir uy, uy, no uy, Tizav uy, sí, uy, claro, acaba, acaba de morir, no soportó claro La metralleta de, de esa sección Es muy tradicional. te puede reventar De dos patadas y no tienes Me mucho que 14 hacer 14 vidas a Tizav Ahorita están igualados en vidas Pero están en tiempo, igualados en vidas. definitivamente Ajá. Hay una gran ventaja de parte de Tizav Sí, creo, este, si no estoy mal, creo que el, el siguiente jefe es hasta las minas, los dobles ser. gigantes. Sí, me parece, yo, yo también creo recordar eso, ¿eh? Sí, en el, el, el castillo no se. En el castillo no hay jefes como tal. Son como mini jefes sí. y zonas muy jodidas, como lo son igual el sí, Water sí, hall, sí. la zona de la celda que te sale el garrador. O sea, son como más zonas como trampas y demás. No sí. hay jefes como tal. ¿Sabes qué no me preocupa en particular, Softic? Cuando. Es, a ver si me sé explicar. Cuando Salazar nos vuelve a atrapar... Y se cierra todo y salen muchos iluminados con oces, ballestas y demás, y que tienes que. Y también con lanzacohetes incluso. Que de hecho creo que Uy. es la zona que le sigue a Tizaf, si no, no estoy equivocado. Sí, sí, sí. justo Creo justo que esa zona de, puede de ser zona, complicada. Hay que tener mucho cuidado en esa zona, ¿eh? Dependiendo de lo que le toque. Si le tocan eh, enemigos muy bulky, muy con, con muy tanques, digamos, como uh -huh. lo son los soldados de la isla. Sí, se sí. puede. Se puede complicar bastante. Uh -huh. Sí, sí. Eh. Creo que yo en esa partida, cuando lo hice yo, me ha de haber muerto bastantes veces, ¿eh? por lo menos unas 10 en todo eso. Claro, estaba manqueando un poco, pero vamos a decir que a lo mejor una vez se mueren alguno de esos. Uy, cuidado con Enzo, que estuvo a punto de recibir lanzallamas, pero supo reaccionar estuvo a perfectamente. A punto. Esa... Sí, sí, sí. Tú muy buena reacción. Sí. Tiza que está aquí peleando contra el, el señor que se sube a la Gatling. Le está tanqueando como un dios, eh. Sí, <laughs> no sí, sí, muere, definitivamente. Sí, sí, sí. No es se un, muere el cabrón. Es un tanque ruso, cuidado. Es un tanque. De hecho, el, okay, se el, muerto, de manera perfecto. canónica sale un silot rojo. Que esos, esos güeyes tienen un montón de vida. Tanquean sí, sí, como, sí. como unos dioses. Sí, no, es, no, es, no tiene sentido lo que tanquen esos señores. Eh, Enzo, cuidado con esa y dinamita. Son... Uy, no. Y esa acaba dinamita que reventar. Otra vida. Y Softy creo que va a tener que volverlo a hacer todo porque no recuerdo haber visto a Enzo. Efectivamente, no recuerdo haber visto a Enzo salir de, del stage para poder este, recargar. Eh, el sí. save point de ahí va a tener que echarse todo de hold de nuevo vale madres vale madres si, si el randomizer solo le cambia la skin y parece ser que a ese jefe sí a ese pequeño jefe no, el, el red silot sí. la verdad es que no sé si le cambia la skin o no o sea, no sé, no sé si, no sé si está así. le cambió la skin y dio la casualidad de que tuvo mucha vida o qué yo ocurrió ahí yo creo que fue casualidad yo, yo creo que fue casualidad puede ser, puede ser Aquí yo veo, ah, mira, 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 se, se, se sabía este puzzle muy bien, ¿eh? Se lo sabía, eh, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, sí. tampoco es muy complicado, pero. Bueno, a ver, no, la verdad es que no. Pero oye, se lo sabía. Podría no haberse mira, sabido. y mira, empezamos. Justo lo que mencioné. Sí, le salieron soldados sí, de la sí, isla. Sí, 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 cuidado, eh. Yo no sé qué prefiero. Si ¿sí los iluminados o los soldados. O sea, el problema de los soldados es que son muy tanques, pero los iluminados es que tienen armas en mi opinión mucho más complicadas de lidiar. Sí, claro, tienen ballestas, tienen oses que te las pueden arrojar, tienen escudos, tienen, tienen escudos y sí, lanzacohetes. Sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero, no, igual los soldados, yo creo que prefiero a los iluminados, ¿eh? yo sí prefiero a los iluminados, porque ya. los soldados son más rápidos y tienen más vida. También, y es, hacen también más daño verdad. también. Sí eso, sí, eso sí que es verdad. Este, ahorita Enzo está otra otra vez lidiando con el tema del Water Hall, ahí, poquito a poco. Parece que ya abrió la manivela, va a ir ahora mismo a ello. Va a ir ahora mismo a ello, sí. Mira, este, Jason me comenta, y tiene toda la razón, que Tisaf le sabe mucho al Resident Evil 5. Sí, true. True, true, true. Y en el Resident Evil 5 los enemigos son más listos. Porque tienen mejor, o sea, tienen una mejor programación de IA. Sí. Aquí creo que se está notando por cómo controla a los enemigos, cómo los esquiva. Se nota mucho, se nota mucho. A pesar de que Tizaf le echa mucha mierda al Resident Evil 4. Es muy sorprendente la, o sea, cómo Tizaf tiene como la doble vara de medir. Y cuidado con esa bomba. Híjole, le, le, rozó, le, le rozó el pelo Ashley con, con Enzo. Sí, 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 sí. Cuidado, eh, cuidado. Le llegó a dar a Leon. Ok, ya pasó. Yo si yo fuera Enzo yo me iría a hacer checkpoint, salir de la zona, también, vamos a ver si también, lo piensa así y no se la sigue jugando. Uy, 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 uy. se la sigue jugando. Aquí la cuestión es si hay dinamitas. Si hay dinamitas y cuidado que sí, hay de una. Hecho, le tocó una dinamita y uy, bueno, uy, le ayudó uy, uy, un poco sí. porque eliminó varias varias señoras de, de, de un solo dinamita. Sí, la supo hacer bien ahí, ¿eh? El problema es esta otra señora. Ahí está, no, no, ya ya, lo tiene, lo tiene. No, ya parece que poquito. ya Enzo controló. Controló, controló, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Pues oye, una vida no me parece mal para Guadalajara, ¿eh? Está bien, el Whatabu Uy, Cuidado con los mega con Tizaf, ¿eh? No, 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 no. Tiene un super doctor salvador. Sí, 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 sí <laughs> tiene, tiene super doctor salvador. Va a usar el dinero, lo cual es muy bueno, y exactamente va a correr, como tiene que ser. Claro, yo claro, A esos, yo... a esos señores sí. ni siquiera hay que pensar en matarlos. Porque no, no, tiene no, 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 tienen que correr, pero ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que yo, lo que yo sí haría sería ponerme la granada de mano para correr aún más rápido. Sí, tenía, tenía la Striker, y la Striker es buena idea en el caso de que exista el Titman, pero no, no pueden usar glitches. Sí, definitivamente. Este... A ver si esos barriles no. Eso es bien ahí, Tizab disparando. Excelente. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bien, bien, bien. Parece que Tizab ya dominó esta zona. Solo fue el Pero susto no, el susto vos... que, que nos fue metió el todos. Susto del, del megawarris. Me, me da, me da este, intriga saber cómo se lo va a pasar Enzo, esta parte. Muy probablemente, si es que haya guardado alguna segadora va a tirar segadora y va a ir corriendo, ¿no? Sí, seguramente. Pero, eh, Enzo tiene buena no pasa... reacción contra ese tipo de jefes, ¿eh? Sí. Lo demostró cuando tocó el primer Mega Warris en la sección del gigante. Es verdad, es verdad, es verdad. Reaccionó muy bien y muy rápido. Sí, correcto. Vamos a ver qué tiene Tizap para nosotros en el laberinto. Y aquí también puede ser preocupante, sale. ¿eh? Aquí también puede ser preocupante. Sí, porque en esta zona, de manera canónica, salen unos perros, pero aquí no sé qué puedan salir. O sea, no se me, no, sí. no, no, no me hago una idea. Inc Mira, oh, dinamitas. Dinamitas otra vez. Güey, a, este, a esta ¿También? semilla como que le gustan mucho las explosiones, ¿no? Es muy explosiva, sí. Es, muy, es una semilla muy explosiva, exacto. Lo diría yo así. Upa, y Enzo bien, ¿eh? Yo Enzo ya lo veo manejando bastante bien. Ya, ya, lo está poniendo con Como que ya, vol ya volvió en sí. Creo que ya se sí, sí, sí. tranquilizó. Y ya está no, dando una, una el espectáculo tiza, que nos estaba dando antes. Tiza. Sí, una semilla tiza, definitivamente. Ok, este, sí. sí. Tizaf sigue corriendo. Enzo va muy bien. Va muy, muy bien. Muy, eh. muy, bien, Enzo. Ah, mira, Jesus me dijo que, eh, que Tizaf mató al Mega Warrior. <laughs> ¿Cómo que mató a Mario ¿Lo mató? Pues sí. ¿Lo incendiaría? Creo, él, creo que lo mató. Tenía muy poca vida, ok, Jesús. Yo creo, ¿no pues sé. Si sí, mala. sí, o sea, que tenía poca vida, tenía poca vida, eso sí. <laughs> Mira qué interesante. Pero, o sea, si, si lo mató, sí. Ok, ok, interesante. Bueno, está bien. Mira, Titan incluso logró recoger el, el. ¿Cómo se llama? El, el ojo tesoro. este del de, tesoro para, sí. para combinarlo con la máscara elegante. La máscara elegante, me gusta mucho cómo lo dijiste así se llama no creo sí sí pero sonaste muy elegante diciendo máscara elegante no sé por qué la másc máscara elegante suena, la suena máscara muy nice. elegante Me gusta. sí. te gustaría tener una máscara elegante en tu casa ahora mismo sí no para irme a Venecia a Venecia a Venecia a Venecia así <laughs> así como fiestas de máscaras no se ponen ahí su mascarita sí y luego sí van, sí van en sus barquitos qué rico vivir en Venecia Ver, todo mojado siempre. Si tú me. Sí, si, si tú me. Todo mojado siempre. Si tú me dices que me vaya a Venecia a vivir, pues yo te, yo te voy a decir que sí, seguramente. En eso ya sí. luego pasar eh, este, una pequeña parte de, del Water Hall. Vamos a dejar que la manivela lo haga. Creo que lo va a lograr sin que. Bueno, cuidado, eh. Que se van a llevar a Slee. Sí, se la llevan, efectivamente. Mira, me, me comenta Saints que uh -huh. la pelea contra Krauser, si es que les llega a salir uno, va a ser un respiro. y Sí, sí, sí. sí. Definitivamente. Claro es que sí efectivamente Aunque bueno, cuidado, eh. eh no hay que confiar tampoco contra Krauser. Solo si dominas bien eh, la estrategia contra él, puede ser un no hit, pero eh, si te agarra, estás jodido. Claro, claro, claro. claro. Y so sobre todo si no tienes curas o si no tienes la vida mejorada, eh, Krauser te mata de un golpe. Efectivamente. Tiene eh, muchísimo daño ese güey. Sí, Tizab acaba de concluir el capítulo. Muy bien. Acaba de concluir el capítulo. Muy acaba bien. De o sea, le está sacando una ventaja impresionante a Enzo. Le está sacando uy, como uy. capítulo y medio seguramente, eh. Sí, sí, como capítulo y medio, es verdad, ¿eh? Y Enzo lo veo sufriendo también en Water Holly. O sea, sufriendo en la cuestión de tiempo, no en la cuestión de que no lo vaya a lograr. Pero uff, 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 Me pregunto qué hay de diferente Enzo y Atisa, porque tienen las mismas armas, de hecho, ¿no? Tienen la Black Dale, sí. Tenían las mismas armas ahorita. Ahorita vamos a ver qué cambio hace Atisa. está a punto de cambiar su arma. A ver qué hace, ¿eh? Va a cambiar la Striker. Veremos, veremos. Y va a comprar. Comprar una, una, una granada está súper bien, es está muy bien. buena idea. Las granadas son buenas ideas muy porque pues, no cuestan tanto. Están son bien. Son muy baratas, son muy, muy baratas y te sirven para muchas situaciones. Me parece que le queda solo un par de opciones, ¿eh? Para el segundo ciclo, para extraer el segundo ciclo. Diría, creo si no que... estoy equivocado, que es escopeta y la Broken Butterfly puede ser, Softy. La Broken Butterfly. No sé si tenía castigadora, creo que la castigadora no la ha usado, ¿o sí? Eh, me parece que la usó para empezar el castillo, ¿eh? Si no estoy equivocado. Oh, es verdad, es verdad. Entonces sí, le quedan escopeta y broken butterfly. Tienes toda la razón. Ok, pues bueno, parece que se va a ir por la escopeta. Este. Lanzamina sí que sí. no le queda, si no mal recuerdo. Creo que la lo ocupó. Sí, la lo ocupó. Lo, el, sí, lo No, a ver. Lo ocupó. Claro, es que ahorita no, es estamos Fuenzo, jodidos. No, Lo ocupó al principio del casino. Sí, Enzo ocupó lanzaminas efectivamente. Y, pero creo también que lo ocupó este Tizaf. Es que, claro, yo no me acuerdo porque, claro, estamos, o sea, nosotros tenemos un poquito de confusión porque estamos viendo dos partidas con claro. armas diferentes, así que está un poco complejo un llevar un buen registro de ello, pero bueno. Sí, el, el problema, el problema es que son armas diferentes. O sea, los enemigos son prácticamente los mismos, pero las armas son diferentes. Correcto, es raro, ¿eh? Correcto, correcto. Este ya nuestro queridísimo Enzo logró pasarse Waterhole. Muy bien. Vamos a ver logró qué también remonta en el final, siguiente capítulo, ¿eh? Final. Al fin, tengo muchas esperanzas en Enzo. Me gustaría que intentara igualar un poquito a, a, a Tizaf. A ver qué tal. Sí, definitivamente necesitamos ver eso, esa, ese comeback de, de Enso. Eh, ahorita yo, yo, yo lo que veo es que Tizaf está perdiendo mucho tiempo. A Tizaf, en, a Tizaf en... no le entra. ¿A Tizaf no le entra? A Tisa no le está entrando. Está yo muy creo que grandota Tizav, para él. No le entra. No, yo no, no tiene que, que si, tirar algo. Sí si le entra, solo que tiene que ap, ap, apachurrar bien, ¿sabes? Yo creo que tiene que apretar un poquito para que uf, no A sé. ver, ahí yo creo que fue un, un error haber comprado esa granada. esa ganada y se le que dado el. Que necesitaba. Correcto, sí, 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 definitivamente. Uy, vendió todas las barras de la TMP. Claro, es... porque no tiene TMP en el, en, el, en el bonero, entonces no tiene sentido mantenerlas. Cierto, pero me parece un poco osado hacer eso. ¿eh? No sabemos sí, a si también. en la vuelta de la esquina va a haber una TMP. Puede, puede... Podría es verdad, haber. Porque aún, aún quedan eh, balas, digo perdón, armas que le pueden salir. Sí, pero aún, bueno, dentro de, de, dentro de las balas que podría vender creo que es la mejor porque la TMP solo hay una variación del arma, de la, de la pistola de escopeta, del rifle, así que hay un poquito más de variaciones, así que bueno, si tenía que sugerir claro. una creo que fue... Y lo ideal haber hecho eso. Eso sí, ya sí, está sí, con el bonero. Vamos a ver qué, qué arma va a cambiar. Es verdad, ¿por qué no, por qué no vendió la mira, la mira que tiene el TSAF? Tiene, tiene una mira ahí, ¿no? De sniper, creo. Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué coño no la vendió? No estoy mal. No vendió eso. Las sí, balas son las la es que no Mira, ahí nada. está, ahí está. La acaba de poner el inventario. Supongo que piensa que la mira es chida, puede ser. Bueno, le da suerte, ¿no? Supongo, no sé. A lo mejor es un amuleto de la suerte y por eso lo está yendo también. no sabemos. Sí, sí. A ver, vamos a ver qué escogen. Ahorita Vemos... como que se está decidiendo cuál podría ser una buena opción. También qué le queda por escoger, claro. Lo vemos muy didáctico sí. Creo que creo que no has cogido la Handgun o la Punisher, una de esas. Yo diría. Yo te, yo te diría no que sé. es la Handgun la, no, la que no has cogido con toda certeza. Estoy seguro que la Handgun no la has cogido. La sí. Broken, creo que tampoco la has cogido. Si no, estoy equivocado. ¿La Broken y la Killer 7, tal vez? Creo que no. O la Killer 7, sí. Mira, tiene mucho dinero. Y la Killer 7 y la Broken sí, son sí, Se, puede permitir? ¿Se la puede permitir sin problema alguno. Yo me de esas. Mira, Tizaf tuvo mucha suerte en la zona de la celda, donde uh -huh. supuestamente toca el agarrador de manera canon. Eh, fue una zona muy sencilla. Se lo pasó prácticamente pues, nada. Speedrun. Como, claro, claro. como nos está acostumbrando Tizaf en este, en, en este evento, ¿eh? uh -huh. en este gameplay. Soft Tick, voy a decir una guardada, pero creo que Tizaf se, se mueve muy rico. Yo creo que Tizaf sí. Yo Sabe cómo moverse es? riquísimo. Se mueve muy rico. ¿Y sabes que también se mueve? muy... No, ¿sabes qué me gustaría que se moviera rico? A ver, dímelo. El stream de <laughs> Pero ver, El stream sí. de Tizan, definitivamente rico, no se mueve. Sí, estrella bien, estrella bien. La verdad, se agradecería tener un gameplay un poquito más fluido, pero oye, por lo menos hay gameplay. Que podrían no haber, sí, podrían sí, no Se alegra, se alegra. Sí, 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 podrían no haber. Se, 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 se agradece, perdón. Cuidado, mira, mira, Tizal supo, supo, supo checar que había justo un robot sí, en la mesa. Bueno, ahí, ahí de que había una dinámica bueno, Ahí ya se dio, no pero todo, oye, no la, todo la todo primera estuvo no bien. Sí. Pero no sé cómo se lo lió, no sé si lo escuchó. Yo imagino o, que se la había escuchado, sí, correcto. Correcto, correcto. Se escucha, se escucha, menciona al menciona sí, uh -huh. tiene toda la sí, razón. Sí, sí. ¡Uy, cuidado con ese! <laughs> un bonero regenerador! ¡Bonero guarro! Le metió, le metió tremendo guamazo. Sí, 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 lo dejó knockout casi, casi, casi. eh. Lo dejó jodidísimo, eh. En, en esa sección, no sé por qué, el bonero también es reemplazado por un enemigo. Está muy extraño esto. Está muy extraño, está muy jodido. Está Vamos muy a ver. Extraño, bueno, eh. Tizap como que ahorita está... No, avanzó, avanzó. Sí, con un poquito ¿Cómo de. ¿Cómo la... va a ser la zona de Ashley con escopeta? Y tiene toda la razón, Jesus. ¿Cómo va a ser esa mierda con escopeta? Es una buena pregunta. A ver, aquí las cosas como son, es, ¿podría regresar a un bonero muy anterior? Pero bueno, no sé. Softic. ¿Podría regresar a un bonero anterior? Ahora que lo pienso. Claro, si se queda Softlock, o sea, si no puede avanzar de ninguna manera. Yo creo que sí, o se lo damos, se lo damos. Bueno, o sea, definitivamente sí, o sea, si tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, ¿sabes? No hay otra opción. Yo confío que lo va a lograr igualmente, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hace Tizof. Sí, que Con un poquito de RNG, lo podría hacer. Definitivamente. Enzo ya se pasó por fin el capítulo el capítulo 7. Acaba de matar a Ashley. Acaba de matar a Ashley. Acaba de matar no a Ashley. Ver, XD. Güey, no puede ser. La dispersión es pura bullshit. Tienen este, bueno, en el original ah, también. Yeah, pero en yeah, este yeah, yeah, yeah. Me parece que se puede rim, hacer, no. hacer escopetas sin matar a Ashley. ¿eh? Me parece si no, no sí, mal Sí, sí se, puede, se sí puede, puede, sí se puede, sí se puede. Pero creo que intentó hacerlo de la manera que no era. Definitivamente, definitivamente. Eh, me preocupa Enzo por el tiempo, de verdad. O sea, creo ahorita ya estoy viendo cada vez más factible que el tiempo. Sea lo que determine cómo va la partida. Sí, sí, yo creo que también el tiempo va a ser lo que va a determinar esto. A no ser que Tizas le toque una zona muy jodida, muy jodida. y que no sepa cómo avanzar. Se quede ahí estancado. No, no veo forma de que, sí, de, que Tizavs, sí. de que Enzo lo logre. Lo logre alcanzar. Definitivamente. Enzo ya está en las alcantarillas. Vamos a ver cómo se mueve. Si se mueve rico. Tiza puede comprar inventario extra. No estoy seguro. No, ¿Te no recuerdas si a Tizaf? No me acuerdo. O sea, a, aumentar, uno uno lo tiene, uno lo tiene, pero no sé cuál es, si es Enzo. Sí, o uno Tizar. de los dos puede aumentar el inventario, pero no recuerdo quién es. Sí, no me acuerdo. Y si ya lo hicieron también, es que claro, todo ha sido tan rápido que ya no tengo ni puta idea de qué ocurrió, ¿sabes? Claro, 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 claro. Mi memoria está muy jodida ahora mismo. Enzo también está corriendo a, este, a través de los perros, lo cual es maravillosa, maravillosa jugada. Claro. Muy bien ahí, Enzo. Este, Tizaf parece que va a volver. Va a volver, pero se la va a jugar para volver. ¿Qué vuelve? La verdad es que vuelve. no te sé decir qué bonero se es está. Ah, no, claro, el bonero, el bonero que está aquí luego, luego después de la sección en la que encontramos a Aida, claro, ese es el bonero más cercano. Claro, claro, y puede usar el comodín de que como le tocó regenerador, puede utilizar ese bonero. Bueno, a ver, técnicamente no, pero oye, si quiere comprar un bonero, o sea, las reglas no dicen que no puedes ocupar más de un bonero, o sea, de regresar a un bonero, ¿eh? eso no dice la regla. Simplemente es la regla es cada que encuentres un bonero tienes que cambiar el arma, pero no significa que no puedas regresar porque te estás encontrando con el bonero, ¿sabes? Al final del día. Mm, bueno, pueden. Sí, sí, pueden aprovecharse un poquito de, de esas letras chiquitas. Claro, claro, claro. Ahí está. Tenemos este... la escopeta. Sí, correcto. Vende, no vende para... la vida del rifle por alguna razón, se la quiere quedar, le tiene mucho cariño. Y... Es que está bonita. Es... Está bonita, está muy bonita la vida del rifle, la verdad. Me parece que ya, la ciclo... ¿Es de... De... ya ve... no tiene opciones porque era la escopeta la Broken Model, lo que lo pienso. uy, 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 uy. uy. Bueno, pero eso tiene, tiene precisión. Ah, yo no softy yo no estoy seguro de lo, de lo que acaba de hacer Tisaf, ¿eh? yo tampoco va a gastar tres, sí. tres, tres balas yo no estoy tres muy seguro siete de después le toca eh, la zona de ashley que bueno esa es una zona regalada y después de eso tiene que ir a la zona de los lanzallamas sí ahí yo te diría que bueno se lo puede hacer los lanzallamas cuchillo. deberían de ser fáciles nada es el único problema es el tema de que le, de destruya los los, eh, los lanzallamas que bajan no Sí, 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 exacto, exacto, exacto. Yo diría que tiene que tomar eso en cuenta. ¡Uy, ¡Oh, mira, mira, mira lo que le tocó a Lenzo! Los iluminados, eso se veía bien... Sí, bien sí, pura. sí, hay que tener cuidado con eso. Eh, yo creo que Lenzo va, va a soltar una, una buena granada ahí, seguramente. Ah, pues no soltó nada, olvídelo. Ah, mira, Jesus dice que Tiza tal vez conoce el skip de las granadas de fuego. Vamos a ver si lo conoce o no. Quizá si está volviendo no. a la zona de Ashley para ver cómo, cómo lleva, cómo remonta esta parte. Espero que haya guardado antes de comprar la la, la killer por si se, luego se arrepiente. ¿eh? Porque yo creo que con sí, los no. podría. Y, podría, y, a, podría y, hacer y acaba otro, de no joder sé. todo eso, dándole el sobrecargado acaba, ahí. Acaba, acaba de guardar. Sí. Espero, de verdad, espero que no se quede soft bloqueado. Ojalá. Sí, ojalá que no. Porque si le tocan varios enemigos que tiene que derrotar. Ya tiene que gastar tres balas para poder liberar a Ashley. Sí, sí, si sí, lo hace sí, bien, sí. podrían ser solo dos balas, pero igual son dos balas. Sí, definitivamente. En eso está malavaneando un poco para conseguir recursos. Ya se está yendo para la sección del, del de lo que es el Red Sealot con, con la se metralleta. Me ah, ¿no? ok, ok, se salió de ahí dije, what? Creí que se había metido al, al... No sé por qué Enzo entró a esta habitación. Supongo que querías saludar al bubonero Sí, yo creo. Pero uy, me uy, sirve. Uy, tiza, tiza. Le queda solo una bala. Acaba de liberar uy. a Ashley, pero no tiene balas para enfrentar a los enemigos que vienen. Eh, Softy, ¿cómo coño se gastó las siete balas? ¿Me puedes explicar, por favor? Se gastó siete balas. ¿Cómo? ¿Por qué? Okay, ¿Lo hizo? No, no, está jodido. No, 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 no. Va a tener está... que realizar sí o sí. Sí. Es miope, Tizaf. Es miope. Es que no hay que olvidar que Tizaf tiene problemas de la vista. Y encima le tocaron. Fuck, le tocaron eh, sí. iluminados con escudo. Sí. Y sí. para el que no lo sepa, los ganados con escudo jamás cargan a Ashley en sus hombros. Correcto. La atacan, sí o sí. Sí. Creo que fue un gran error haber cambiado la escopeta, ¿eh? Creo que debía haber intentado sí. un poquito más A ver qué tal se le daba a apuntar. Yo no hubiera cambiado sí. la escopeta, definitivamente. Yo creo que sí, tal vez no contempló el, el, el hecho de que. Mira, 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 ¿cómo usa Uy, el, el paus buffering? ¿Viste? Te puso buffering. Bueno, ahí ya. Bueno. 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 bueno, Paul... bueno <laughs> no. no. No, no, no. Todo goofy, güey. No, bueno, ya eh, no. y ¿Eso significa que acaba de perder dos vidas? Otra vida, correcto. Eh, Enzo. Le quedan 11 vidas Enzo por su parte, ya va más o vidas. menos remontando, va por ahí, güey. Eh, creo que Enzo se lo va a tomar un poquito más tranqui en esta sección, creo que ya retomó el vuelo que, que de, del gameplay que estaba haciendo desde el principio, muy seguro y muy efectivo. Vamos a ver qué hace. Mira, mira, que, que, que acabo de mencionar? Que lo único que tiene Enzo para poder intentar remontar un poquito a, 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 a Tizaf es que pase una situación así. Correcto, correcto. Que Tizaf se quede... Estancado en alguna zona por alguna razón. Uf. Ok. Parece que, que, no que lo va a lograr ¿eh? uy, 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 uy. Con con dos balas. Uff, no, no, terrible. Terrible, 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 terrible. terrible, terrible. 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 Está, está mal esto, ¿eh? Tres, tres balas. Una bala solamente. Pero es que esto es una puta shit, ¿eh? Bueno, tiene las granadas incendiarias. Vamos a ver si hacen buen uso de ellas. Yo también te voy a hacer una no. cosa softy que va a sonar como una. No, bueno. Esto se puede, ¿eh? Esto, esto, hay como una especie de bug raro. En donde puedes amontonar a todos los iluminados en una sola zona, tiras una granada de fuego y pasas la zona muy rápido. Es la estrategia que utilizan los speedrunners, sí, por ejemplo. Sí, definitivamente. Este, hay un lanzacohetes por ahí. Hay un lanzacohetes. Cuidado. Por ahí. O sea, eso a lo no mejor está, le... eso no está. Eso no está este, estipulado. No estipula, yo no lo, yo puede, no lo estipularía lo porque, pues, lanzacohetes es, es arma de un uso. Yo creo claro, que lanzacohetes lo pueden ocupar según su voluntad, ¿eh? Sí. O sea, pues, supongamos que es como una granada, ¿no? Que solo se usa una vez y ya. Correcto, correcto. Yo no diría que ay, sí, tu arma es lanzacohetes, eso sería una estupidez No, 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 eso, eso no son arma ni de, ni de chiste. Sí, así que ahí está lanzacohetes y Tiza lo, lo puede, utilizar, o ¿se acuerda en, en esa zona también hay granadas cegadoras, granada de fuego, granada de mano. Entonces, hay opciones, hay opciones. Sí. Tiza sí puede. Sí, o sea, ¿de sí qué puede. tiene opciones? Tiene opciones el chamaco. Hay que uh -huh. ver hay, hay que verlo porque estaba yendo muy bien. Yo creo, que, yo creo que tiene que sacarse los 5.000 de IQ Enzo está ya sí. con la con la Gatling está rodeando un poquito pero cuidado que le va a disparar ahorita estoy seguro efectivamente así lo fue eh, pero yo pregunta el Nico que quién creo que va a ganar yo me había quemado me había había puesto las manos sobre el fuego por Tisaf pero con esto que estamos viendo ya no sí, sé ¿eh? yo creo que puede pasar cualquier cosa cuidado. a partir de ese punto uh -huh. Tisaf tiene menos vidas ahora Tisaf tiene menos vidas va un poquito más adelantado pero se quedó estancado en una zona que de manera canónica es muy sencilla, pero con este tipo de condiciones es una mierda y creo que va a agarrar lanzaminas. Sí, claro. El Aquí la cuestión es que ya vendió su arma de escopeta, entonces ya usó la escopeta. Ya no puede volver a escopeta, lo voy a hacer, si no hubiera podido hacer si hubiera hecho un cargado, pero es que ya no puede volver. Ya Aquí no puede, la... ya no puede volver a usar la escopeta. Softy, Aquí, creo que la única opción. Que, ajá, la es... castigadora o la Blacktail, pero la Blacktail ya la usó, entonces. Sí, claro, le, le falta la Broken. La creo que le falta la Broken y la Castigadora, no sé si ya la ocupó. Si no lo ha ocupado, uh, sería su boleto, pero tal vez ya lo ocupó, ¿eh? Si mm. no la ha ocupado, tiene a que ver, agarrarla y ver si puede ya con ella. la broken en este ciclo, porque estoy casi seguro que no la ha ocupado. Mira, ¿ves que el lanzacohetes le, le cuesta 7000 pesetas? Sí, claro. Es baratísimo. Me atrevo a decir qué haría yo, eh, Softik. Tratar de, de darle las tres balas con la Killer 7, ya que está en, es, en este embrollo. Eh, llevarme el lanzacohetes de la sala de los caballeros. Sí. Bueno, los caballeros no, en realidad. No me acuerdo ni qué coño eh, era el enemigo. Bueno, sí, la sala, la sala, sala. tú me entiendes, ¿no? La galería, la, galería. la galería. Este, um, no sé, dice el Tizaf. Um, no sé. No sé, está muy No, pues acuérdate, acuérdate, por favor. Porque ¿Por qué, nosotros no nos acordamos. No sé, ¿qué, ¿qué mencionó? No sé, yo le pregunté si ya, ya había usado la Broken en este ciclo. <laughs> no se acuerda. Pero es lo de, tienes claro. que tener en cuenta. Claro, claro, claro. que la castigadora la usó en el pueblo. As, as, entonces? Pero eh, ¿en qué ciclo? Es que aquí lo importante no, no, no es la sección, sino el ciclo. Ciclo número uno, ciclo sí. número dos. Exacto, no sé en qué ciclo vaya. Creo que vaya en el tercero. La Broken no la... Ahorita ha ya va usado. para el tercero, de hecho. Eh, va la, para el tercero. la Broken... Yo diría que no la ha usado la Broken, pero no sé si me estoy haciendo bolas con, en, entre Enzo, que también tiene la Broken por ahí. Yo, claro, yo diría es que, que está muy complicado. Le falta usar la Broken para terminar ese ciclo. Sí, yo también diría eso, ¿eh? Es la última que le falta de ese ciclo y tiene que usarla sí o sí. O sea, no, no hay más. Correcto, correcto. Yo diría que sí. Eh, Enzo está muy tranquilo, demasiado tranquilo en mi opinión en esa zona. Creo que hay que meterle bastante velocidad. Ya solo nos queda una hora que... con 18. Ahora con 18 minutos. Sí esto, esto Hay que meterle Soul. un poquito de, 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 de speedrun. Pues, ah, sí. speed hay que hacerle algo mira, aquí está, ya. está, está eh, Enzo está haciendo uso del, de los críticos de la Handgun. mira, mira, mira cómo da vueltas. Sí, bien hecho está por Enzo. Muy tranquilo porque sí. creo que de lo que pecó Enzo fue de recibir mucho daño en las primeras zonas del juego y se está quedando sin curas. Sí, definitivamente. Eh, yo sigo sosteniendo. No me he fijado bien en lo de Enzo, pero yo diría que Enzo podría comprar curaciones con el buonero. Diría, ¿eh? Generalmente hay sí, no, muchas sí, sí, curaciones sí. con el buenero. Sí, a, a ver, las armas se randomizan por armas, eh, los objetos se randomizan por objetos y las curas se randomizan por curas. Correcto. Entonces, como el buenero siempre, siempre te, te, te vende sprites de primeros auxilios, tienen que tener sí o sí, por lo menos, eh, una hierba o un huevo o lo que sea. Pero Correcto. tienen que tener cosas para, para curarse con el buenero. Sí, sí. Eh... Vale. Mira, vemos que está comprando todas las granadas que puede. Es que Tizab está muy nervioso ahorita, no sabe qué hacer, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí lo, lo, lo veo bastante nervioso. Eh, Enzo parece, creo que no le había puesto atención, pero parece que está... Se lo está tomando muy tranquilo. Está jugando porque, muy safe. Tal vez demasiado, activó, en mi opinión. No sé si activó ya la Gatling. Ya la activó. De hecho, yo creo que ah, es por eso sí. que está matando a todo el mundo para que no le vayan a bloquear el paso en su momento. Uy, uy, uy. Eh, sí, 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 está jugando muy bien. con Enzo. Muy Yo tranquilo. ahí lancé una ganada, ¿eh? La verdad. O sea, para matarle lo una más rápido de posible. El juego contra uh -huh. el Galding, yo creo que es una opción muy, muy, muy acertada. Sí. Acertada. Vamos a ver si Enso opta por ello. Porque, claro, la pistola le está dando muy poco daño. Ese es el problema ahorita. Sí, sí, sí. La pistola es que, bueno, ese es el problema de la pistola que, pues, literalmente no tiene nada de daño. Efectivamente. Eh, a ver, ya estamos con Tisaf de vuelta. Está incluso rompiendo jarrones para ver qué puede rascar por ahí. Tal vez de pura chiripa le pudiesen tocar balas de magnum. No sé si estoy en modo copio. Eh, pero oye, creo que está muy cañón esa parte. Sí. Copium, ah, con total, dudo mucho que le vaya a tocar un drop de magnum siendo tan jodido. Sí. Acá no sale magnum, pura rifle. Sí, creo que acá están. Están predeterminados los drops, ¿no? Están predeterminados. Ok, sí, perfecto. 100% te salen balas de rifle porque está diseñada la zona para Tisafa, creo que acaba de errar la primera bala. Si no estoy equivocado, errar ¿eh? la primera bala, tiza. Claro, sí, con esta, con esta calidad es Ajá, un poco Exacto, no podemos. ¿no? Un poco no podemos complicado de verlo. De, ah de si no, la mentira, allá, la, ¿no? la dio bien, ¿eh? Parece que la dio bien. La primera Pero bala, la de dar segunda. Dos, de Uy, tres balas. La Uy, es con qué, con, con que se quede con un trecho que estamos. Uy, increíble. Cinco balas, te está muy bien, bien, ¿no? Sí, sí. sí. Cuántas? Le quedan tres balas, muy bien. Tres balas, solamente. creo que está bien, está bien, está bien. Igual está bien, yo creo. Sí, porque ahorita por el lado izquierdo cuando van a salir los güeyes estos. Por... Güey, ¿cuánta pero vida que tiene ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Cuánta vida tiene? No, esto, esto es ridículo. Es ¿eh? Softic. Eso sí no, yo no, es eso? no no, no nada, eso, sí no, eso, y... es eso es injusto, eso es que es injusto. Es... Uy, pero cuidado con Uy, la granada qué esa que buena la vi... granada. Yo ya... estuve a punto de darle el, a Ashley el güey que recibió tres balazos de Killer 7 sigue vivo Softic. Güey, ¿pero cuánta vida tiene ese güey? De ah, del gigante. No lo sé, estoy preocupado y un poco excitado, no te voy a engañar Uy, 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 uy. Tengo muchas ganas de que sí, eso sí. llegue ya a esta zona para ver cómo, cómo se los arregla. Sí. Yo, y ahí tienen una incendiaria ahora mismo, ¿eh? Yo creo que la gana de mano es jugársela mucho. Exactamente. Okay. Ah, mira. Bien mira, ahí. Mira, mira. Solo que las, de, no. las de granadas, esas tienen que. Eso ahí bien hecho, Tizaf. Yo creo que lo va a hacer. Y yo me estaría sacando ahora mismo la granada de mano para contrarrestar el grupo de la izquierda con el red Zealot, Que seguramente va a ser Este. Posicionado por otro enemigo. Eh. Enzo, Enzo sigue vemos, en la Gatling. Lo vemos que está jugando a las mareadas con el de sí, la Gatling. Sí, sí, sí. Lo está mareando mucho. Creo que no, es de... acaba de llegar otro, otro Seedlot con, con escudo. Esto es demasiado de parte de Enzo, ¿eh? Me, me, me está preocupando. Sí, se lo está tomando muy tranquilo. Sí, y ya cada Digo vez nos que queda sepa... menos tiempo. Lo... Dudo mucho que sepa que Tizav va adelante de él. Y está bien que no lo sepa. Sí, de hecho, Yo está, está un, bien. muy rico. Es un, es un acierto que, el, que su chat no se lo esté diciendo. Acaba de matar al señor de la Gatling. Bien ahí, creo bien. Está, está bien, ya por fin puede pasar de esta zona. Perfecto. Creo que la ganada es lo que tuvo que haber ocupado desde, desde anteayer. Sí, sí, de, 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 desde el inicio. Desde le subió desde que se le subió, el, se le subió a la, al rifle. Sí, <laughs> Como... a, sí, sí. A mí me gusta mucho cuando se me sube una rifle, eh. la verdad. Lo disfruto mucho. <laughs> eh, Tisaf, creo que se afloqueó, ¿eh? Yo diría que se floqueó Dizav. ¿Tú crees? Eh, todavía queda el tema de lanzacohetes. Yo creo no, yo creo Ajá, queda el tema de lanzacohetes. ¿Te el queda, problema es que no tiene... Te queda no lanzacohetes para ocupar... Para... para eh, eh, lo que te recoger regalan. Es que... Aquí, en la galería... Este, ya usó... A ver, ¿qué tiene? ¿La Pro que no la Killer? Es que aquí tiene que usar la Killer, sí o sí. Sí, es que te digo, o sea, creo que el error... Fundamental, quizá fue haber hecho ese cambio de escopeta killer. Eh, sí, es muy problema, mal ahí. Porque ahora la única arma que le queda por escoger uh -huh. es la Broken. Sí, 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 sí. Eh, Softic. Dímelo, dímelo. Puede que haya balas de Magnum en la galería junto al lanzacohetes. O tal vez me estoy inventando sí. yo y estoy haciendo copio. No, no, junto, junto al lanzacohetes no están en la celda. Cuando te toca el agarrador en la celda, el de la jaula. Pues mira, hay yo dos, en, ahí en en hay, opciones. hay dos balas. Yo ahí veo opciones, amigo mío. Yo creo que hay opciones, hay ¿eh? opciones. Yo no lo veo Tizaf tiene bloqueado. que... Sí, Tizaf todavía tiene que explorar. Tiene que explorar un poquito más, tiene que ver las opciones que tiene. Eh, está jodido, obviamente, pero se puede, se y puede. Acaba esto, de perder sí. otra vida. Acaba de perder una vida más. Vamos a ver a, a dónde va a rascar Tizaf. Le quedan nueve vidas. Bien. Nueve vidas. Ahorita Enzo tiza. tiene la, la ventaja, pero bueno, a Enzo le falta bastante para poder llegar a donde está Tizaf ahora mismo, ¿eh? Uy, 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 esto, esto cada vez se, se, empieza, se empieza a poner. Sí, muy rico, conforme ¿no? se va acabando el tiempo, va subiendo mi, eh, mi nivel de Horny, sinceramente. Mi nivel, y mi cuidado de, porque. Mi nivel de hype. Enzo está ¿Sí? ya en la zona complicada que comentábamos hace rato, en la que te emboscan bastantes enemigos y acaban de dar uy, un uy, hit. Uy. Esta, esta zona no recuerdo muy bien cómo se llama. Creo que esta zona ni siquiera no existe en el remake, entonces no tiene nombre, según no. yo lo bueno. diría que es la emboscada 1314. La emboscada 1314, me gusta sí. mucho ese nombre. Y ahí Enzo está rascando ya. las vidas que puede, ¿eh, mano. Enzo está jugando muy tranquilo porque yo creo que va a jugar a eso. A, sí. a que Tizaf pierda por vidas. Probablemente. Y que él juegue lo más tranquilo posible para ganarle por muy poquito. Muy, muy, muy poquito. Sí, sí, sí. Efectivamente, como aquí comenta Walter, le quedan las balas del puzzle de, de la botella de vino. Efectivamente. Eh, a ver Exacto. si Tizaf sí, se da cuenta de ello. Esas son las que, las que menciono, las que están ahí atrás de sí, la. Sí, como cuántas balas serían, mi queridísimo Softy. Como por ahí pueden ser son, seis. Son dos, son dos. dos nada más. Ok, pero dos puede ser la diferencia aquí, ¿eh? No. Le acaban de meter tremendo crítico a Enzo y lo mataron de un hit. Cuidado, no me lo puedo creer. Acaba de perder una vida. Uy, Enzo, uy, Enzo, uy. Enzo. Lo bueno es que Enzo. estaba jugando, este, marcó un checkpoint ahí. Ok. Es jodido, pero se puede, se puede, se puede. Sí, ok. Parece que so, este Tisaf se está haciendo este espacio para esos lanzacohetes que mencionamos. Mira, Visitó mira, mira, una mira, vez sí. más al buenero. Vamos a ver lo está qué tomando nos trae. en cuenta. Me gusta que lo esté tomando en cuenta. Sí, claro, claro, claro. Eh, creo que es inteligente de su parte, porque así sí, no, claro. no es bueno cerrarse una, solo a una estrategia que uno pueda conocer. Creo que es importante poder estar abierto de mente, recibir todas las estrategias que uno, uno conozca, ¿no? y ver sí, claro, que o sea, no puede salir podemos por ahí. no podemos decirle ah bueno Tisaf usa esta arma sí no pasa nada tiene que um, tiene que gastar todas las, las opciones que él tiene Tisaf se tiene va por las balas todas de las balas balas, mira, mira, balas de es esto, lo... esto solo que me parece que no sabía dónde estaban específicamente te ahí recogió está. perfecto ahí está y cuidado con eh. curaciones han tres, balas. Oh, tres balas muy bien balas. cuidado con las curaciones de Tisaf ya están ahí flojeando un poco eh sí Sí, Enzo sí, sí. está volviendo a repetir la misma estrategia yendo rápidamente. Parece que le va a salir un poquito mejor esta vez. Está sabiendo correr un poquito mejor. Uy, uy, qué buena flash ahí, eh. Porque le, le venía, 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 muy enfuscado un doctor Salvador directo a remolcharle la cabeza. Software, te puedo uy, ser sincero. Uy. A mí, yo a veces me despierto en seco con sudor en, el, en, en la frente, uh -huh. eh, pensando en lo que un garrador, un garrador, un doctor Salvador pudiese hacerme en la noche. ¿eh? Yo diría que los doctores Salvador son muy guarros. Sí, sí, sí. Lanzacuetes adquirido por parte de Tisaf. Muy buena, muy buena elección, la verdad. Bien ahí. Eh, Enzo ya está recuperando uno de los, de los piezas para, para la puerta de, de Salazar y ya se está yendo a esa sección. Cuidado, que casi le pegan. Pero bueno, todo parece que va bien para Enzo y se nos va está para la siguiente bien. sección. Bien. Vamos bien, vamos bien. Me comento por aquí que chido, que cómo mataron a Enzo si tenía la vida en verde. Y bueno, Jesus le contestó ya por nosotros, le dijo que los enemigos de la isla tienen más daño. Correcto. Y no estaba por completo la vida en verde. Tenía Pero cuidado, Enzo, a ver, a ver cómo lida Enzo contra el doctor Warro, ¿eh? El doctor Warrin. El, no el, su, el Super Warris. Yo no, imagino si que Enzo debe tener si una tuviera, granadas, ¿eh? Si tuviera una granada flash, esa zona es muy muy, muy, muy fácil. Sí, Tizab está guardando una vez más para no tener que repetir todo el proceso y parece que lo va a volver a intentar, ¿eh? Cuidado. A intentar, de hecho, Enzo vuelve a la sección para poder recopilar todo lo que no, no, no se llevó. Muy, muy ingenioso de su es parte. Muy eh. inteligente. Muy hacer ingenioso, es muy, muy bien. Inteligente. De hecho, esta es una estrategia que se utiliza, por ejemplo, en, en, en No Hit. Sí. Es algo que yo hago también. Correcto. Recargas la zona, no matas a ningún enemigo, pero recargas la zona y ya no está ninguno. Y entonces tienes loot completamente gratis. Así es. Vamos a ver si Tizaf tiene suerte con las balas. La primera creo que la dio, la segunda ya no. Tercera sí, y cuarta no, y quinta tampoco, y sexta uh, tampoco, uh, uh, y séptima uh, 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 uh. séptima. Le quedan tienes tres balas. balas. Tiene tres balas. Yo lo que haría balas. ahora mismo sería, efectivamente, yo ocuparía corre. ahora mismo casi, casi el lanzacohetes. Y Enzo no sé qué está haciendo. No, ya, 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 ya. Eh, se quedó. Okay. Por, por un momento creí que se iba a quedar a pelear contra el Super Doctor Salvador. Porque empezó a cuchillarlo y dije, sí, no, Sí, correcto, correcto, qué haces. correcto. Un saludo para Ana Boueles. Y efectivamente, Tizaf está jugando en la Play 1 chipeada de mi primo. <laughs> sí, es es sí, es correcto. Sí, es sí. correcto, sí. Yes. Ese es el, el gameplay del Tizaf. Goofy ass gameplay. Goofy as gameplay Goofy a quality. Sí, definitivamente, eh. Bueno, gameplay sí true. Gameplay no es goofy, eh. Bastante. gameplay no es goofy, la Pero los gráficos están jodidos, eh. Sí, es de Play 1. Acaba de matar a Como que no le gustó la partida, yo creo, ¿no? Y dijo, bueno, la reiniciamos, güey. La reiniciamos. Que su madre. su madre. Mando besos a todos, amigos. A ver si a Tizaf le sale mejor ahorita el apuntado, eh. Y no sé qué está haciendo Enzo, como que está jugando en albergas. No sé, por, o sea, no sé qué piensa que va a lograr con una handgun, ¿eh? Sinceramente, yo yo que es un so, poquito ah, tampoco, osado. Tampoco. Mira, eh, Jason nos dice que sí tiene oportunidad de pasárselo con el Rocket, pero que es una estrategia muy friki. Entonces, no sí. sé si Pizza vaya a poder lograrlo. A ver, de que tiene que lograrlo, tiene que lograrlo. No, no hay opción, o sea, es factible, yo creo que es bastante factible hacer esta zona, solo que tiene que, de verdad, eh, tener mucha skill crisis hay que tener un poquito más de skill, eh, en eso por alguna razón se quedó viendo la cinemática de... de... Leon hablando con Salazar. Bueno, no sé. a ver, a lo mejor le hace ilusión verlo, ¿no? Hace mucho que no vemos <laughs> cinemáticas así. En el remake no las tenemos, así que yo también las pondría. De verdad. Se es extrañan, verdad, no se extrañan. ¿Tú extrañas estas cinemáticas en el remake? Sí, por la verdad es que yo creo que sí las, las eché en falta. El remake es mucho más serio que el original en sí. cuanto a ese tipo de interacciones con sí. Salazar. Sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo. Ok, ya logró hacer este que así se, se moviera, tiene seis balas de, de, de killer. Yo creo que la va a armar, eh, en mi opinión. Ya está, GG. ¿Por qué? Se armó. Dice, dice Jesus que ya está, pero ¿por qué? Bueno, a ver, está tal vez anticipando mucho a los hechos, pero. Igual, ajá, igual cuidado, ¿eh? Puede que no, no sé. Pero yo creo que ahorita está haciendo si da buenos bien, disparos. Si puede, yo digo que se puede. Sí, yo, yo creo que la va a armar, ¿eh? Yo diría. No sé qué tiene que ver con los demás. Son muchos enemigos. Son muchos enemigos. Yo una granada y la metí ya. Ahí, ahí, ya sí, era era la la antes esa granada. Exacto, le saco de la, la, sacoquetes, la sacoquetes, correcto. La vamos a ver si le da tiempo. Ok, perfecto. Bien ahí. bien. ¿A todos o a la gran mayoría? Sí, ¿Te yo queda diría, solo yo diría. una bala de mando? Una bala, una bala, una oportunidad. When va change. un, enemigo. Va a un enemigo. Cuidado. Yo me hubiera, no. es que exactamente, yo me hubiera guardado esa bala justo para cuando agarraran a Ashley para que fuera un tiro certero. Sí. Uy, y ahora creo que creo que es GG este, este try. Yo diría que es GG, ¿eh? GG, porque Ashley. A se no ser que, que a viene esa granada incendiada, te voy a tener una granada incendiaria ¿eh? Yo lo intentaría, ¿eh? Antes yo también de intentar lo intentaría, definitivamente. De alguna forma Sí. Yo lo intentaría. Sí, definitivamente yo lo intentaré también. Enzo, o por su parte, está ya en el jardín. Lo veo bastante tranquilo a Enzo, no lo veo, no lo veo sí. con ningún tipo de complicación, lo veo bien a, a, a De hecho, a Enzo. ya acaba de recoger las dos piezas y ya está a punto de llegar a la, a la zona con el siguiente bonero Mira, 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 ¿viste la granada que tiro de uy, uy, qué granada tan espectacular. ¿Qué granada? Va vale a esa otra, ¿eh? van vale no, a esa otra, eh? tiene que hacer otra. otra. No, no, justo le da sí, no me lo puedo no, creer. No, 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 qué buena granada había tirado, eh. Sí, fue impresionante esa granada, eh. Es. Me, me, me gustó mucho. Uy, Tisaf, cuidado, eh. Me está empezando Dios, a preocupar Tisaf. Le quedan Dios, solo Dios, siete Dios, vidas, siete vidas como Vegeta, siete, siete, Que te aquí te mando un no, beso Vegeta, siete, siete, Le quedan siete vidas, siete balas del killer siete. Tenemos sí. ahí. Dicen un que el es de la suerte. Es el número de la suerte. Sí. Muy probablemente este sea el try. Uy, buenas, buenas balas ahí. Uy, increíble. Uy, qué ricas balas, precisión ¿sí? increíble. Qué buena precisión. Muy bien. Excelente, eh. Fantástico. De nada luego luego de mano no ya nos espera increíble. Ya no, se la está espera, está partiendo la zona. Eh, eh. Ya, ya ya tiene estrategias. Cuidado con no. esa ganada. Es que, claro esa ganada ya fue goloso, eh. Esa fue muy arriesgada. Sí. Muy arriesgada. Muy seis arriesgada. muertes le, quedan seis. le quedan a Natizap. Seis vidas. Sí. Es Enzo, por su parte, más. ya está con el siguiente. Bueno, vamos a ver qué escoge. Mira, qué chido me comenta que hubieras utilizado la estrategia del Santi en el reto del 3x1. Y sí. Sí, tiene toda la razón. Hubieras a ver, Santi ¿puedes, estrategia puedes estrategia. recordar esa estrategia para el público? Eh, básicamente lo que se hace es utilizar la escopeta y. Calcular bien la dispersión que tienen las balas para que solo el último perdigón de la escopeta le dé a las a los tres candados de Ashley al mismo tiempo. Es bastante técnico, la verdad. Santi sí. lo conocemos por ser un jugador que hace estrategias muy, bastante. Técnicas. Muy técnico, sí. Eh, y yo justo creo que Tizaba acaba de perder era... una vida más. Yo creo que valía Dios. la pena intentar arriesgarse a hacer esta estrategia, pero pues ya no se puede porque acaba de, guarda, de perder el uso de la escopeta. Correcto. Este Ahorita Enzo se va por la Broken Butterfly, cosa que yo creo que se va a arrepentir después cuando se dé cuenta de que no le va a funcionar para Ashley. En ese caso veremos sí. bueno, qué tal hace. tal vez la quiere vender. No sé. Mm, la puede vender, la puede vender. No, pues a ver, sí podría, ¿no? Pero oye... O sea, cuando llegue al bonero, la vende y tiene claro, que... Claro, pero va tener, a... hay que recordar que va, va, ah. va a tener que volver al bonero, ¿no? No, 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 sí es verdad, fue para Broken. Sí. Uy, bueno, a ver, está uy, bien, bien, pero luego cuidado. va a tener que volver, va a tener que volver. Va a tener, va a tener que volver. sigue intentando la estrategia, ok, esta vez le, le funcionó muy bien. Incluso yo, le, yo tiraría una granada ahora mismo, creo que la tiró perfectamente, increíble. Esto es muy bien, ¿eh? Esa granada sí, me gustó. Sí, sí, esto muy buena esa granada. Yo diría que la primera fase de Ashi ya está, ¿no? Sí, está completada. Vamos a ver qué pasa ahorita. Yo, yo diría ya ahorita sí. Enzo va con una clara delantera respecto a las vidas. Cuidado. Cuidadito. Lleva muchas vidas de delantera. Llevamos una ventaja del de doble. No, más del doble de vidas. Dice que lleva cinco vidas. Bueno, sí. le quedan cinco vidas y a Enzo le quedan doce. Uy, hay que tener Mira, mucho cuidado. Está, está haciendo la estrategia, la estrategia Speedrunner. Te tira una granada, tan, tan pronto salen los primeros iluminados. Bien ahí. Uy, ¿qué pasó ahí con Enzo? ¿Por qué hizo Load Game? No entendí. Uy, ¿qué hizo? ¿Eso, eso significa un...? Eh, técnicamente, sí. No, no entendí el por qué hizo ese, ese Load. Eso sería quitarle una vida. Pero no estoy muy seguro de por qué lo hizo. Sí, porque fue un poco extraño, ¿no? Simplemente entró en una zona y le dio retry. No sé por qué se si algo ocurrió que ameritaba eso. Eh, ah, no hizo loath. No hizo. Ok, bueno. A lo mejor eh... solo, solo entró y salió uno de una zona. Ok, vamos a permitirlo, no hay problema. Es que yo tampoco, yo tampoco lo vi, yo tampoco lo vi. Tizav le, le quité una vida sin querer, perdón. Vuelvo con la 5. Ahí está. Sí, tiene 5 tiene, tiene cinco. Y vidas. acá, bueno, Ahora sí, y, ju cuatro. y justo acaba de reiniciar. Vaya por Dios. Tiene cuatro vidas. Ok, no, Enzo tiza. está un poquito, un poquito ensimismado. Enzo, dín, dínoslo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, me están avisando que con la, la Magnum no voy a poder salvar a Ashley. Ajá. Puedo volver y cambiar sí. de arma y eso cuenta. Sí, como... don't worry, don't worry, don't worry. Sí, mientras cumples con las armas del ciclo. Que no, que no escogas un arma que ya hayas utilizado en ese mismo ciclo. Uh, ok, ok. Eh, bueno, dale. Sí, sí, sí. No, supongo que las tienes contabilizadas ahí con el chat, no sé, no sé. Eh, sí, sí. Va, va, va. Bueno. Ah, enzo. Bueno, uy, comentalo por el chat porque claro, ya se ensordecía. Sí, claro, o sea, Enzo le iba a decir que puede ocupar y ahí se va otra muerte más para Tizap, solo queda tres. Creo que, que Tizap se, se va a quedar aquí, amigos. Quizás se va a quedar aquí. le quedan tres vidas nada uh, más. Uy, 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 Tizaf se nos va a ir. Y qué forma de mierda para irse, ¿eh? Yo creo que es una forma de. Todo muy por un error. Anti, todo todo anti fue un error. Todo fue un error. La escopeta no la debió haber vendido. Ese fue el gran error. Y, y también. Otra... que hace? Mira, ¿qué hace? Mira, ¿qué hace? <laughs> ¡Oh! De hecho, esa fue una buena estrategia, solo que creo que malgastó de forma errónea eh, Lanzacohetes. Eh, sí, que puedes darle, según yo, a, con Lanzacohetes para que los orquites se suelten de una. Pero sí, no pero hay sale que bien. darle a los tres al mismo tiempo. Sí, no le salió bien igualmente. Oh, fuck. Esto Tisaf se nos puede oh. ir ahorita mismo, ¿eh? Y le acaban de dar. Uf. No, le quedan dos vidas. Nada le quedan más. Yo dos creo que ya vidas empezó, a Tisaf. Yo creo que ya empezó a desesperar Sí, un está poquito. tilteado, está tilteado. Tiene los, que relajarse, tiene que respirar un los, momento. Ajá, los nervios le están. Jugando una mala pasada, definitivamente. Jugando una mala pasada. Sí, uff. Tizaf, cuidado, eh. Enzo está regresando ahorita por. Yo no me regresaría todavía por la... por la escopeta. Bueno, por el arma que vaya a cambiar. La verdad, todavía no lo haría, pero bueno, vamos a ver qué hace. No, Enzo. yo. Ajá, exacto. Yo me. Yo, yo llegaría a la siguiente zona y ya mínimo. Nada, hasta, sí, la... Sí, sí. Ajá, hasta la zona de Ashley uh -huh. y ahí ya. Mínimo, está queda... esa bala que, que uh -huh. tiene Enzo, que bueno. ya, al... le queda una vida, nada más. Tizaf solo le queda una vida más. Vamos a ver cómo se desempeña eh, Enzo. Si Enzo logra pasar la zona de Tizap, es GG. Automático. Correcto, correcto. Eh, yo, a ver, yo creo que Tizap todavía tiene una oportunidad. O sea, demostró, demostró que lo podía hacer, ¿eh? Lo demostró. Sí, no, en ningún momento se quedó hacer. de que había dado todas las balas a los objetivos, el lanzacohetes, las granadas, todo, todo. Lo hizo perfecto, nunca lo demostró. Así que yo creo que todavía hay una gran posibilidad de que lo logre. Sí, sí, sí. Eu confío. Eu con... No, no no, que... no, 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 Ya fue. Ya fue, GG. GG. Tisaf termina <laughs> ah, su randomizer no. rescatando a la inútil de Ashley. Todo por un error. Bueno, en realidad fueron dos error. errores. Dos errores. Si te fijas, la primera eh, sí. no fue un error de gameplay. Sí, literalmente fue un, sí, fue un error de decisiones. Fue un error eh, de cálculo, un poquito a nivel más técnico. Sí. Dos errores hubo. Primero, no haber hecho guardados en slots diferentes. Y el más importante, haber cambiado esa escopeta. No debí de haberlo hecho. Eso no era hora de pasar. ¿Qué tal, Tisa? ¿cómo estás? Enzo, una pregunta. Sí. Tengo que continuar hasta alcanzar a Tisa. Tienes que superar la sección de Ashley para poderte coronar. Exactamente. Es lo único que necesitas. Imposible, bro. Imposible. ¿Qué te se quedó con. Una killer 7 para esa sección, lo cual pues uh. no es lo ideal, por eso eso fue lo que le jugó la mala pasada. Tenía antes una escopeta, lamentablemente uh. la cambió, y bueno, pues sí, así se va. dio, así se dio. Así que Onzo, sí, sí, adelante, sí, sí, demuéstranos tu habilidad, adelante, 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 adelante. Y, y sigue con este, tu partida. Todo, seguimos, seguimos comentando. seguimos, eh. Sí, seguimos comentando. Igual si Saf quiere comentar un poquito eh, ahorita la claro, claro, experiencia. Claro, yo... Este, Tizaf, ¿qué pasó en esa última parte? ¿Qué pasó? Mm, por eso me caen mal las mujeres. Por eso, Dios, o sea... <laughs> ese es el motivo Boy. principal. Eh, pues sí, no, no conozco el juego. A pesar de no conocer bien el juego, pues creo que lo hice bien. Creo que lo hiciste Una de manera estúpido, espléndida, la verdad. ¿eh? Pero, pues bueno, o sea... Ni modo. Eh, yo ¿Timo? estaba comentando con Softy que era bastante impresionante algunas estrategias que ocupabas, era muy técnico, era, era mucho de, de speedrun incluso. Ah, eh, no sé, yo seguí derecho. No, 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 pero en plan, por ejemplo, a mí, a mí que más me sorprendió fue el, el salir de la zona cuando estaban las de las espadas, la espada de oro y espada de plata. Saliste de la zona para que no se trigueran los spawns de los enemigos. Fue muy astuto eso, por ejemplo. Eh, yo creo que Tizaf hizo una gran participación. Eh, sí. Sí. ¡Híjole! Dos, dos. ¡Muy bien! ¡Super aplausos! aplausos. aplausos. A ver, también, okay, aunque me dio, ¿Tengo a pero, pero, sí, todavía, todavía no termina sí. esto, ¿eh? Hay que sí, sí, esperar ya, un no, momento. No, no esto ya, aún no, no termina. Ya, no, Hay, que sí, sí, no termina. No. Hay que esperar si un momento. Hay este... no, ya me fui una vez de ese tiempo. Pero sí, sí. La partida ya de Lenzo, ya. Sí, sí, Gigi. sí. GG. Pasa la tercera ronda. Mira, mira, y mira. Ahora sí que sigue el, sí. el Jesus contra el Lenzo. A ver, todos, todo lo que tiene que preocuparse Enzo ahora mismo. De hecho, es básicamente la vida de los enemigos, porque eran muy, muy tanques los enemigos que tocaron. Muy tanques. O sea, que un enemigo te aguante tres disparos en una Killer 7. Sí, eso, está eso es Está bastante jodido. Fue sí, o sea, muy mala verdad. suerte también, no, por pero la, también por el, se por el se tema de la suerte. Porque tuve suerte en ciertas áreas en al, en algunos eh, áreas no me tocaban ciertos enemigos claro. o sea, me tocaban ciertos enemigos muy débiles claro. los los ¿Cómo se llaman esos que lanzan las dinamitas? Las dinamitas, o sea, se estuvo repitiendo mucho. Sí, los dinamiteros. Creo que los supiste aprovechar muy bien, ¿eh? Eso está muy sencillo, sí. Mira, todo mi chat, todo literalmente todo mi chat te está mandando aplausos. Sí, 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 Tizab, la verdad es que mis respetos... No, lo van a hacer llorar. Nada más déjenme así, ya. No, pues llora, güey. Llora, 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 pues. Llora, pues. güey. güey. perdóname! Nah. No, de Acuerdo verdad que, que fue Jesus tremendo. De, no sí, mierda, yo solamente tienes que hacer no esto y ya la otra. No, no, no den, no den, este, ¿cómo se llama? Eh, sin pues es que no, no den Brexit, Sí, ahorita sin Backsit, este, vamos a esperar. Sí, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Vamos a esperar. Vamos a esperar que termine todo de uh -huh. Ajá. Y ya, y lo, ya ahora, ahora sí empezamos. empezamos ¿Qué cosas se debieron hacer? ¿Qué cosas hicimos mal y demás? Correcto, correcto, correcto. Este. Enzo solo tiene que pasar esta parte y supera a Tizaf. Tiene 12 muertes todavía. Y bueno, yo veo complicado que no se sé darme. Pero oye, ¿Cuántas vamos tenía a ver ahí en el con Ashley. Eh, ¿Cuántas llevaba? Creo que se murió como 10 veces, ¿no? Perdí todas Puede ahí ser, la puede, la ser puede ser, rí. puede ser. Sí, güey. Ah, ya. Uf, cuidado, eh. Ya. Mira, me, hoy ya. me, toca me hice... acuerdo. Me dice qué chido ¿Cómo? que... Dice, vamos, Tiza dices lo mejor de ti y por eso verdad, te admiramos. Tíza, por favor, no pienses eso, bebé. Oh, me suicido, gente. O me dan no. el premio me suicido. No, eso. no, no. No digas eso, pequeña. Te queremos mucho. Ay, no. Güey, pues ya valió Oye, Sí, sí, qué que bueno. Eh, eso se tiene que, se tiene que bueno. preparar mentalmente para ver qué onda. Sí, si, quieren, si quieren, pueden comentarlo. O sea, si quieren, si quieren va. No, no les estoy diciendo que, 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 que lo hagan, pero si quieren se puede ir a, a, a otro canal de voz para claro, para claro, claro. Lo, que, lo que hizo mal. Y, sí, correcto, correcto, y correcto, cosas. evidentemente. Igual, ah, no ya, ya finalizando el stream, pues ya nos ponemos a platicar nosotros en, en, de todo, sí. Ajá. Pero estamos ya cerca de finalizarlo, eh. Cuidado. Mira, sorpresivamente, a Enzo le tocaron Enzo, enemigos diferentes y no he terminado de entender diferentes. por qué cuando ya habían varios enemigos cercanos. Pero igual son jodidos, eh. Mira, van de tres de una, así. Sí, sí, sí. sí. Cuidado, ¿eh? De todas formas, estos enemigos. cuidado eh, no, con esa. Sí, os... Ashley. sí correcto. La Oz la arrojan solo para tirártela a ti, no correcto, para correcto. tirársela a Ashley. Correcto. Hay que ver cuánto aguantan esos sí de putazos. Hay que ver cuánto Pero me parece porque... que Enzo tiene munición de sobra, ¿eh? así que, Tiene bueno. munición de sobra. Y yo creo que sí puede. Yo creo que sí puede. Sí, yo lo Aquí veo. ¿eh? Hay algo que tomar en cuenta es el daño de la handgun. Uh -huh. Sí. porque, porque No es está haciendo una... mucho, ¿eh? Es una mierda. Es una mierda el daño en la Handgun. Si no está mejorada, si no estoy mal, tiene 1.0 de daño, lo cual es, es caca, nada, hace 1 de daño, o sea, imagínense. Bueno, también te voy a decir una cosa. A, a, lo peor que puede ocurrir es que Enzo vaya con el bonero y mejore la, 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 la pistola. Es verdad. Que tiene, eso es lo que yo, yo ya haría a esas alturas del partido. Ya me lo puedo permitir. Sí, tiene, tiene balas, o sea, perdón, tiene eh, pesetas de sobra. Correcto, para hacer, correcto, para hacer correcto, correcto. Definitivamente. De hecho, creo que incluso podría mejorar la handgun a este punto al máximo. Sí, seguramente, ¿eh? Sí, sí, seguramente, sí. aquí no otra cosa que hay que tomar en cuenta es la vida de los iluminados porque recordemos que a Tizap aquí le tocó un iluminado que tenía más vida que los dos gigantes juntos probablemente, Por... no me sorprendería para nada uy, pero ya, acaba de acabar con el último iluminado que le estaba estorbando y aún tiene un montón de balas, eh, granadas, y un montón de vidas flash, muchas vidas yo creo que esto, no quiero mufarla pero muy probablemente sí. sea un buen GG, sí, definitivamente este, sin embargo hay que ver ahorita que toca, eh, cuidado Cuidado, cuidado. Hay que cuidado. ver qué le toca, ¿eh? Sí, definitivamente. Pero eso ya lo veo muy seguro. Parece que la estrategia conservadora fue la que prevaleció al final. Prevaleció, ¿eh? TISAF estaba optando por una estrategia un poquito más en plan speedrun, llegar lo más lejos posible, aunque, aunque perdiera muchas vidas. Pero al final se notó, se, se, le, se le vieron las costuras a nivel técnico del juego porque sí. es verdad que Enzo controla más de este juego que Tizab. Sí, definitivamente, de eso, eso no hay duda. Eh, yo no me cansé de decirlo aquí. El, un error que podría parecer minúsculo fue, le, fue lo que le costó la partida a Tizab definitivamente. O sí, sea, un simple cambio de armas fue lo que le costó vender. el todo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cómo? Oh, ok, ya sé qué pasó. ¿Cómo, cómo, cómo que... Besó en, en el camino de la Oz que iba directo hacia enzo es un que enzo es un, un showman un con... enzo es, es un, un showman ¿tú? o sea él está haciendo cosas él está haciendo cosas para mantener todavía el hype que el directo siga no es como que tenga que ir a cenar o hacer algo mejor con mi vida me puedo quedar aquí no, no, 50 no, horas no, no, más no. no pasa nada a ver me, me, me pido en contexto en el chat Sí. lo que pasó fue que un iluminado que tenía una Oz se la arrojó a, a enzo pero en el camino de la Oz estaba Ashley. Entonces, sí. obviamente, priorizó el objetivo que claro. tenía enfrente, que era Ashley, y claro. la mató de un hit. Claro, claro, claro. Eh, eh, Enzo parece que se está yendo para mejorar el arma, ¿eh? Sí, de hecho, es la mejor opción que tiene. Definitivamente arriba. es lo, que, lo, lo mejor que se podría hacer. Ya no hay nada que hacer más que pasar a esta zona. O sea, ya te puede permitir cualquier tipo de mejora. Yo no me hubiera parado ahí, pero bueno. Ahí, perfecto. Enzo controla muy bien. Me gusta mucho cómo se mueve. Sí, se mueve rico también, igual que el Tizaf. Sí. ¿Tú quién crees que se movió más rico? Yo creo que moverse rico, se movió más rico el Tizaf. Estoy de acuerdo contigo. Ahí se nota la experiencia de Resident Evil 5, ¿eh? Exacto, exacto. Yo creo que Tizaf se movió más rico, pero se le nota más la experiencia que Enzo. Aunque no se mueve tan rico, sabe muy bien cómo mueve. Definitivamente, definitivamente, definitivamente. Yo quiero proponer un aplauso para Tizaf, la verdad, porque sí, fue una gran partida. Eso no hay parte. duda. Lo este, hizo muy bien. Bah, a pesar bien, de, de eso, de no tener prácticamente conocimiento del juego, o bueno, poco, no, no es que sí. no supiera nada, pero tenía menos que. Claro, que evidentemente, eso, eso, es un hecho. Eso, eso no hay como negarlo. Eh, Softic, creo que estamos, vamos a estar de acuerdo los dos, y seguramente el chat también. Este ha sido, de todo el rey del reto, la ronda más entretenida que me ha tenido con sí. el culo así. Sí, 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 sí. O sea, Muy fue la jodido. más reñida. De todas, sí, definitivamente. La más entretenida. Ha sido increíble. Yo creo que también fue la que más show dio. Sí. Yo sé si yo que fue es una cosa. ¿eh? Enzo nos ha bajado el contador de vidas. <laughs> es verdad. A no ver, puede que ahorita. ya gane, pero contador de vidas. Te falta bajarte una vida. Uh, para que no suene tan tan, tan, tan agresivo. ¿Aquí por, qué, ¿Por qué compro dos armas? Ah... Uh... Um, parece que Enzo quiere eh, vender la partida parece ser <laughs> no entiendo no 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 no. no 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 la killer no eh la killer no no no, no no la killer no entiendo el por qué la espero que no la vaya a ocupar o sea esto, Ojalá, esto sí. o sea que Enzo ya vaya con la de entrada no es invitación a que haga trampa evidentemente eh yo mm, quiero pensar que tal vez la va a descargar al final como celebración si tuviese que pensar en algo y ahí está la vida bajada perfecto no sé, eh, me sorprenderá... A lo mejor quiere flexiar diciendo, mira, ¿sabes? tú no pudiste con la Killer. ¿Te la imaginas que, que quiere hacer eso, Enzo? ¿Te pero Enzo, que haga eso? Enzo a mí no me da como ese showman. perfil, ¿eh? No, 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 no. Dudo mucho que lo haga, pero sería una sacada. De Yo polla. creo que la Killer Seven la compró simplemente para celebrar en cuanto termine, ¿eh? Y de gastar todo el cargador, si tuviese que adivinar. Mm, podría ser. Ojalá no la use, de verdad, porque vamos a tener que bajar No digan eso, por favor. Eso. <laughs> no digan eh, eso. Enzo no es un cínico, sí. ¿verdad? Eh, me pasa? están diciendo que no puedo comprar dos armas a la vez. No, no, no. no O sea, no puedes ocupar la Killer Seven ahorita, ¿eh? Ah, ok. Tanto se no. <laughs> pero, o sea, la, la compré, pero la puedo tener en inventario pero no usarla. Ah, sí, sí. ¿sí? sí ah, pero okay. bueno, ya, ya no. Porque ya. Quería, quería usarla, pero tanto se la, la dejo ahí. <laughs> sí, descargala al de final como, como victoria, no sé. Ahí va, ahí va. Bueno. Sí, claro, solo te no, queda ahí para va, el Para, listo. para, ah, perfecto, para asegurarme eso. eso. Bueno, dale, dale. Dale, 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 suerte. Me encanta cómo eso de verdad está como en plan haciendo el show hasta el final, hasta el final. <laughs> me encanta, o sea, buenas, ¿Qué tal, Santi? Santi, la buenas noches, Me sumo acá a la transmisión me general. Asome. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido hoy asome, en la asome. transmisión? Asome. Ando también en vivo. Un saludo desde desde el lado de mi chat. Ay, ¿Cómo radica, están todos? Eh. Cuéntenme sus impresiones. Ay. Un pequeño resumen para los que no estuvieron. Softy, adelante. Tú que eres el, el verdadero y showman de esta banda. Grandiosa. A eso, ver, eh, pequeño pequeño resumen muy general. Eh, vimos un desempeño general de Tisaf bastante al principio me duele decirlo pero al principio se vio bastante mediocre y muy por debajo de bueno 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 usando adjetivos eh muy por debajo de, de, de Enzo logró remontar bastante bien a eso del, del bueno Enzo está game, haciendo digamos, mucho entrando, show eh justo ojo. muere Enzo entrando, ahorita con matando a Ashley entrando al castillo Logró perder muchas vidas al principio del game, pero logró remontar muy bien. En toda la zona del castillo prácticamente no perdió ninguna vida. Le jugó mal una pasada por el tema de las condiciones del reto, que, bueno, para ir para el chat del Santi, el reto era que solo podían utilizar un arma cada vez, y cada vez que veían al buñero, tenían que intercambiar esa arma, y no se podían Exacto. repetir. Básicamente tenía que hacer como un ciclo de armas en el que si, si, si compraban una arma, tenían que palomearla y así hasta completar un ciclo. Entonces, ¿qué pasó con Tisaf? Que vendió eh, la escopeta. Entonces, al momento de cambiar la escopeta, se quedó sin opción de, de volver a obtenerla hasta completar otro ciclo. Y las únicas armas que le quedaban en ese ciclo eran la Broken Butterfly y la Killer 7. Entonces, Correcto. estaba en la zona de rescatar a Ashley, que tienes que rescatarla eh, de los grilletes. Y casualmente le tocaron iluminados que tenían un montón de vida ni siquiera con tres balas de Killer7 se morían. Sí no no, o Entonces, sea uno no se estanqueaba las tres, sí 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 y fue increíble. Fue increíble este... sí. Tuvo tuvo que usar lanzacohetes, tuvo que usar un montón de granadas, al final eh, no ya ya no pudo más, el, el tiempo ya no le dio, ni las vidas tampoco y se quedó estancado en esa zona. Pero sí. en general, el desempeño del TISAF a mí me, me encantó. Sí, sí no, fue, fue, muy brutal, muy brutal. Muy fue brutal. O simplemente, un, es que simplemente un fue una un de mala menor. decisión lo que dictaminó el resultado final. Eso fue todo. No fue que ah, jugó muy mal. O sea, no, simplemente fue una, una mala pensada ahí y que sí, le pasó una ya, factura ya. muy grande. Sí, yo, me sumé ya, la ya, parte, yo me sumé en la parte ya. del castillo, que ahí fue cuando comencé yo a castear, y sí. la verdad lo vi muy superior en sí, esa parte del Tizaf, castillo. Tizaf, aunque el, tenía unas 3-4 vidas menos, tenía superioridad en cuanto, no sé, lo, lo, lo vi muy cómodo con el gameplay. Sí, 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 Tisaf. Uh, sí, sí, Tisaf dominó el castillo, definitivamente, no hay, no hay duda alguna. Lo hizo también que Enzo entraba en el castillo con más vidas y terminó en algún punto con menos vidas que Tisaf. Exacto, sí, sí, Así sí. Así que estuvo muy sí, reñido de esa parte. Vi que en algún punto se quedaron, creo que, empatados en 14 vidas. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero le llevaba unas cuatro vidas el, el Enzo, en sí, lo que estuve sí, viendo sí. antes de unirme al casteo. Correcto, fue impresionante, de verdad. Eh, me, me, me encantó lo reñido que fue todo. Estaba, es que estaban... Casi en las mismas zonas, eh, mis, casi mismo tiempo igualmente. Y sí, con las mismas vidas también. Y, y a un punto en el que también tiempo. había mismas vidas, sí. Todo estuvo muy reñido, la, de verdad las, disfruté las mucho esta ronda. Armas muy similares también, uh -huh. condiciones muy prácticamente iguales. Llegó un punto que literalmente tenían las mismas vidas y estaban en la misma zona. Ahí yo ya no tenía ni idea de sí. lo que iba a pasar. Correcto. Este Enzo solo le falta pasar esta parte para coronarse como el ganador de la ronda número 2. Y entra creo que... el speedrun contra Jesus el dragón. Que, eh, que tengo una te... pregunta acá para ustedes. Eh, ¿Por qué tienen enemigos diferentes en esta zona? Ahí eh, hubo un problema y... otra vez con la semilla, mi queridísimo Santi. No, 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 no hubo eh, igualdad de, de armas en ningún momento. Pero no. sí que en momentos también había igualdad de enemigos. No sé por qué en esa zona de repente ya no lo, ya no lo dio. Estuvo y bueno, amigo, amigos, porque... así es como Enzo Lux ah, acaba, Enzo, se acaba de ganar de coronar, la ronda muchachos. número 2. Ya pero estuvo suave, ya estuvo suave. Muy si bien, quiere continuar es simplemente. El tremendo, muy tremendo, tremendo bien. el Enzo, tremendo. tremendo. Aplausos en muy buen acá. Sí, well por parte increíble de Enzo. Enzo, eh, increíble Enzo. Yo tengo que ser muy sincero, y creo que ustedes me van a apoyar. Enzo era una de las personas a las que se tenía menos fe. Sí. Y mira nomás en sí, dónde está Enzo sí. ahora mismo, eh. Pero no porque jugara es, mal, sino porque no sabíamos exactamente qué iba a Exactamente es, es que no <laughs> desconocíamos cómo era Enzo en cuanto a jugabilidad y es de decir que estoy gratamente sorprendido con cómo se desempeñó mucho. en las dos, dos rondas. Este ronda. fue la sí, mejor, eh. el mejor día del rey del reto, divertidísimo, 100%. el gameplay 100%. de los dos estuvo impecable, no, una locura, una locura. ¿eh? Sí, increíble, increíble, increíble. increíble, increíble, increíble. Enzo, ¿cómo te sientes? Eh, bien, sorprendido, la verdad. Eh, pensé que. Eh, es la primera vez que juego el Randomizer, entonces. Eh, Nada, pensé que me iba a ir. Horrible. Ya, yeah, <laughs> claro, claro, claro. Yeah, yeah. Wow. ¿Qué te lo sentiste tú? ¿Qué te lo sentiste? Eh, un poco. O sea, pensé que iba a ser más injusto. Pensé que iba a tener, no sé, a, a Krauser en todas las habitaciones o algo así. Y no, tío, eh, estuvo manejable. Sí, es de decir, que el Randomizer. Eh... Tampoco se pasa de, de, de lanza, vaya. Eh, sí que no te reemplaza enemigos comunes, por así decirlo, por puros jefes. Es muy raro que eso ocurra. Claro. Se, te, suele, te suele reemplazar por enemigos que son equivalentes en, en cuanto a tier, por así decirlo. En plan, si te reemplaza claro. ganados es por isleños o, o, o iluminados, claro. no por otra cosa, generalmente. Así que bueno, eh, Enzo. Increíble, increíble, sí, increíble. No Tizaf buena, también eh. increíble, los dos de verdad estuvieron increíbles, ustedes dieron un show espectacular, sí, sí. ha sido el mejor show de toda la competencia sin ningún tipo de duda, sí, sin, duda ¿eh? sin duda, sin duda, o sea, y con diferencia y a incluso, ya cuatro píxeles, true, estaba jugando este, Tizaf en <laughs> la Play prestada, pies. chipeada de su tío, en la Play sí, 1, sí, eh, sí. Tisaf estaba jugando Minecraft, sí, estaba jugando Resident Evil dentro de Minecraft, con, con, un, con un emulador, <laughs> en un emulador de esos, de sí, en emulador de, de Minecraft, de Redstone. sí, 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 correcto. <laughs> Eh, caballeros, eh, Enzo Lux pasa a ronda número 3 contra Jesús el Dragón. Speedrun del Resident Evil 4 Remake y el Resident Evil 4 Original. Los dos. Eh, ¿Va a ser uno tras de otro? Va a ser un día y un uno, día. Uno cada día, uno cada día. Para ah, que, día no, para día, para para día. que bueno. no se saturen. Este, sí, porque se sí, Enzo, ¿cómo te sientes de estar ante Speedrun? Contra Jesús el Dragón eh, Bueno Más de lo que pensó La verdad Yo pensé que no, no iba a pasar La primera ronda eh, pero, pero nada Este eh, Un poco nervios Porque ah, Voy a tener que practicar ahora Claro, no claro eh, eh, Es lo único Malo de pasar la ronda que ahora te vas a tener Que echar la practicada eh, eh, Sí eh, Sí Sí. Sí, dije, bueno, está, ahora pierdo y ya me saco esto de arriba. Y no, no, tengo que. Sí, sí, <laughs> no, no, no. sí. Todavía todos, no, ¿sabes? todavía no, sí, definitivamente es lo que todo el mundo. Ay, ojalá ya, ya pierda, pero no, 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 no sí, todavía no, mi rey. En la segunda ronda ya, para no practicar este filtro, no quiero pelear contra Gizu. Sí, 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 tremendo. Uf, estoy muy emocionado por ver qué va a ocurrir mañana y el sábado. Este. Oh, yeah. Y bueno, Enzo, creo que es mejor que ahorita ya te vayas a practicar de una vez. Bueno, primero un descansito. <laughs> eh, un descansito. El, el sábado, ¿no? Es, es mañana y el sábado. Uy, eh, ah, no te o sea, mañana, racé, mañana yo, yo, la verdad, lo nivel. ¿cuál? Sí, mañana y el sábado. Mañana vas. Vamos a empezar con cuatro remakes para poder alternar, que no sea puro, o sea, que no bueno, sea original de seguido, que no sea... Mañana va a ser el de remake para que lo veas practicando ya de una vez. Eh, y aquí quiero anunciar de una buena, una buena vez. Van a haber más condiciones en la ronda número 3 como la que acabamos de vivir el día de hoy. ¿No van a ser tan severas? pero sí van a haber subretos. Para que eso te vayas mentalizando uh -huh. de que van a haber cosas por ahí. Ok. Así que bueno, ahí está. Jesus, Jesus también ya lo sabe. Ustedes ya lo saben, los, los, los que están expectando ahorita. Uh -huh. Y bueno, este... Men, men, sí. Quisiera mencionar para cualquiera que no sepa en el chat de, de los tres streams que ahorita estamos, el speedrun... Bueno, también, también para Enzo. Para el speedrun es... 100% legal eh, no se permite ningún tipo de glitch ni, ni Deadman glitch ningún Correcto. tipo de, de glitch que, se, que puedan Correcto. atravesar paredes ni nada nada, nada. el el dork, el dork skip glitch ese del Resident Evil 4 Remix tampoco se puede no se puede okay. bajar la versión tampoco a menos de que sea un problema de rendimiento muy 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 feo Correcto. no se puede bajar y, y pues nada es un Spirion es un sin glitches ni nada y es encima así. con condiciones y sus retos y o sea, en profesional ver, no hay que olvidar que todo, los dos son en profesional los dos son en profesional claro Porque Sí, pero eh, eso, sacar ese más, no... No, 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 eso no importa, no, eso, no, eso, eso da no, igual. No, no, da igual. Puedes guardar acuerdo, las veces que tú que quieras, que, sí. no importa, lo importante es que te lo pases lo más rápido posible todo el juego. No importa qué haga falta, exceptuando los glitches, tú dale. Sí, sí así es, todo, todo lo demás se vale. Pues sí, Enzo, últimas palabras. Eh, bueno, eh... <laughs> Nada, que me voy a poner a practicar, entonces no, no voy a dormir hoy. Y... No puedo no, no. dormir. Se, se puede, se puede. Claro, claro, claro. Este, respecto a la hora de mañana, ¿te queda bien atienso a la misma hora que empezamos el día de hoy? Sí, sí. O, a ver, podemos menear un poquito el horario, tú dime. ¿Cómo qué te gustaría? No, eh, que no, no sé ni qué voy a hacer mañana, pero. Ah, ok. Perfecto. Yo diría que lo piense, ¿no? Yo diría que lo piense. Aún hay tiempo. Mañana, el rey del reto. No, está bien porque si tengo que hacer cosas puedo hacerlo hacer antes de, de esta hora. O sea, ok, bueno, nos avisas y, vale, vale. Y, y si tienes que hacer cambios, haces un poquito de cambio de la hora, no pasa nada. Claro, este, Cualquier cosa técnica que, no sé, tienes alguna duda sobre alguna parte del speedrun o no sé qué, o sea, no, no dudes en preguntarnos. Evidentemente. Jesus, obviamente también te va a ayudar. Evidentemente. ¿no? El, el, el punto aquí es dar un poquito de show y que ambos estén, pues no al nivel, porque pues, sabemos cómo es Jesus, ¿no? Pero... Pero sin igualdad pero, de condiciones. Pero sin igualdad de condiciones, por Correcto. supuesto. Correcto. Uh -huh. Ya, 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 Tremendo. Tremendo. Eso eso locura, pues ¿eh? Enzo, muchas gracias por tu participación. Te vemos mañana bien puesto, bien chingón. A ver qué pasa. Y bueno, solo queda esperar. Bien, bueno, y... Ah, eh, gracias por invitarme también, porque al principio ni quería participar. Pero... Claro, claro, claro. O sea, me, me mama porque Enzo fue el que más... Titubeo a la hora de aceptar la invitación porque decía, yo, no me, yo no me sé el recién no no he practicado nunca he hecho retos. Y míralo, a dónde está el muchacho? Es impresionante, tremendo. Eh. Está, está tremendo, tremendo el ¿eh? desempeño ah, de Enzo. la Muchas felicitaciones para Enzo. Eres sí. un grande. Sí. Sí. Sí, 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 señor. Muchas gracias. estuvimos hablando ahorita y es como el camino de redención de un prota de anime. O sea, cómo <laughs> que no querías entrar, cómo entraste de una manera muy discreta. Incluso ahorita estuviste en un gameplay muy safe, eh, viéndote en algunas partes un poquito. Sí, eh, sí. Como superado por el Teasaf y nada, llegaste al final y <laughs> felicitaciones, bro. Bueno, muchas gracias. Y sí, bueno, eh, gracias a todos también por el apoyo. Y, y bueno, vamos a ver qué sale Muy mañana. Hacer, <laughs> Dale, mienzo. Mucha sí. suerte, amigo. Suerte, suerte, suerte. Suerte, suerte. 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 Aplausos. 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 Aplausos, eso, eso, canta Tizav, canta, canta, canta <laughs> el Canta Tizav, canta Sí, 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 así, así, así Nada, pues, Eso, no se callen, qué ¿no? rico, que muy saben. bien Qué tú tu son mejor no, pues, pues bueno amigos, este, me... yo me retiro para terminar el stream Muchas gracias por, sí, a todos yo, por, por, yo también, Star, por estar, por estar espectándolo Softic, guapo, besos para ti Sabe también que aunque entró eh, el último momento beso para ti, mi rey un, un placer comentar contigo, güey. Sí. Qué divertido fue, Uf, no, una sí, locura, nada. una locura. Besos para todos. Amigos, nos no vemos. Nos no, no vemos, nos vemos besitos. Mañana a los dos finalistas. Sí, correcto, correcto. Bueno. Adiós, amigos. Es... Ay, la madre. Güey, <laughs> esa está muy impresionante, de verdad. Te juro yo. Hubo momentos en los que sí me estaba Palpitando bastante el corazón, no te voy a engañar. Eh, estuvo muy reñido, probablemente es de los más reñidos que hemos tenido en todo el evento. Y disfruté muchísimo esta ronda, como no tienen ni idea, creo que se me notó incluso en algunas ocasiones. Y me gustó mucho comentarla, me, me, me agradó comentarlo desde fuera. Eh, también me agradó mucho la compañía de Softik y también la de Santiago, que ya ha sido hasta el final. Eh, se nos viene Tizaf. Out. Que yo también sí le, sí le estaba echando porras al Tizav. ¿eh? Yo sí veía a Tisaf que podría haberlo hecho. Solo que bueno, pues hubo esa mala pasada y ya está. Mañana. Enzo Lux contra Jesus el Dragón. Batalla de Titanes. Yo creo que también van a dar un gran espectáculo. Mañana quiero que estén sintonizando por favor el evento. La gran final del evento, recuerden, va a ser mañana y el sábado. Mañana va a ser RE4 Remake. Y el sábado vamos a, a terminar todo. Con el 4 original, ¿vale? Y ahí veremos quién es el verdadero rey del reto de Resident Evil 4. Amigos, ya no, ya no voy a estar este, leyendo el Family, perdón, es que me tengo que ir ya. Disculpe, disculpe, perdón. Es que ahorita estos días estoy bastante ocupado en otras cosas. Aparte de lo del stream, el, el reto toma mucho tiempo. Así que, pues, tengo que saber administrarlo. Ya cuando sea más tranquilo, les aseguro que vamos a la alerto del fanfic. Vemos Discord. Incluso me gustaría tener, tener un, un stream de tranquilos con ustedes. Después del, del reto, para tranquilizar un poquito las aguas, interactuar un poquito nosotros. Que hace mucho que no lo hacemos. Y, y, y que, que nos veamos las caras y que nos besemos los, los pies si quieren. Eh, juro que no soy eh, pie fílico. Sí. Así que, bueno. Amigos, les mando besotes de verdad. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por, por apoyar el evento. Espero de, de corazón que les haya gustado esta, esta ronda número 2. Para mí fue espectacular. Todo, todo, todo fue espectacular la ronda número 2. Me encantó la ronda número 2. Me, me encantó más que la ronda número 1. Incluso. Eh, y un deleite. Un deleite. El rey de reto continúa, señores. Gracias para ustedes. Anipati también estaba para ti. Impersonalizada incluso. Y nos vemos mañana, ¿vale?